Vamos a contar la intrahistoria de esta fiesta. No voy a mirar. No estoy mirando, solo a Álvaro. Bueno, Álvaro lleva varios... ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta fiesta secreta? No mucho, desde el... ¿cuándo hicimos el torneo? 28. ¿28? Estamos a... o sea, pues menos de 20 días, ¿no? En menos de 20 días estás metido a la paliza de pintarte algo en secreto. Sí, bueno, y con las y además con las tentaciones de no mandar fotos ni nada, o sea, que eso es lo más jodido, ¿vale? Vale, yo no sé lo que ha traído, ¿vale? Yo solo sé que voy a enfrentar, o sea... que me dé, o sea, yo he sacado una legión del primer príncipe de Belacor y llevamos mazo de tiempo en plan rollo, ¿qué coño se está haciendo Álvaro en secreto? Yo tenía varias hipótesis, ¿vale? O sea, os las planteo muy rápido, ¿vale? Ahora veremos qué coño sale de ahí, porque, a ver, un ejército de Mega Gargants quizás no sea, ¿vale? De Mega Gargants. ¿Qué? Voy a hacer esto para no ser mucho. Que si vale, no puedo... vale, sí, ponlo, túmbalo al... No, quiero... Ah, vale. Si lo que creo... Bueno, yo te pongo así, y así, pongo no, así y así no. En plan como máster de... Eso, máster de Dungeons and Dragons. Pero... vale, yo tengo la teoría de que, sabiendo un poco el... No, vale, no lo veo. No, sabiendo un poco el percal... No puedo ver nada. No puedo ver nada, no. Sabiendo el percal, o sea, sabiendo lo que le gusta a Álvaro, le gustan los elfos. Le gustan las cosas así de tipo arlequines, pegar duro y tal. Y luego hay otra cosa que le gusta tener miniaturas en una caja de zapatos. Es decir, que el transporte sea muy cómodo. No le gusta ir con 200 scavengers. Entonces, vamos a ir uno a uno, ¿vale? Stormcast no va a ser porque los tiene José. Bueno, no creo, a lo mejor luego se ha sacado aquí un ejército de Stormcast todo tipo custodes. Que también el rollo custodes le va. Bueno... yo diría que Stormcast no, ¿vale? Elfos ya tiene Silvanez, Luminez. ¿Qué más tienes de elfos? Y tenías hijas de Kane. O sea que creo que quizás volver a hijas de Kane. Creo que esta bala no son hijas de Kane. Vale, Idonez creo que tampoco va a ser, porque creo que las anchoas no te van mucho. Creo que enanos, creo que no se ha hecho Fire Slayers, creo. Caradron, creo que tampoco caben en una caja de zapatos naves espaciales. La gente en globitos. La gente en globitos podría ser. Vale. Seraphon, creo que no, porque si hubiese hecho Seraphon, yo creo que se salía dentro de un tiempo. Bueno, creo que del orden, creo que no va a ser. Luego, del caos. El caos tiene ya. Él tiene slaves, por tanto, más slaves no se consideraría un nuevo ejército. Slaves de slaves. ¿Qué más? Tiene... ¿Es un ejército de los bárbaros? Sí, puede ser. De Warcry, todo Warcry. Vale, sigo pensando, sí, a ver. Claro, eso. Cuidado que te veo por ahí, que te estás asomando. No te asomes. No te asomes, que te veo. Manténlo muy centrado. ¿Qué más? De caos, ¿qué más hay? ¿Scavens? Creo que no le mola a las ratas nada. A menos que se haya tirado un triple y me haya engañado totalmente, pero creo que no. Nanos del caos, creo que no existe, ni creo que en impresora 3D, creo que no, aún no posee una. Podría haberse los comprado, pero bueno. ¿Qué más? Claro, bestias del... Lo que se acuerda que es una impresora 3D. ¡Así, pum! Bestias del caos, creo que no. ¿Qué más? ¿Cago en la hostia? ¿Qué más puede haber? ¿Zench pudiera ser? Le mola el rollo magia, el rollo ahí... me muevo, te tiro hechizos, te disparo de lejos... Zench podría ser una opción del caos. Nurgle creo que no, porque creo que Nurgle no le mola mucho. Cuidado que te veo. Nurgle, yo estoy aquí poniéndome el centro totalmente para no ver nada. Nurgle creo que tampoco podría ser, porque creo que no le va mucho y creo, además teniéndolo yo y tal, me extrañaría. ¿Qué más? Pasamos a la muerte. Yo creo que va a ser algo... ah, bueno, está Slanes, ¿vale? La opción de Slanes del caos es la que más apesta con diferencia del caos. Porque tiene varias cosas que le gustan. Se mueven rápido, pegan duro... ya tonteó hace un tiempo con 40.000 en plan... puede que me haga un ejército de demonios de Slanes... y se pilló hace poco un rubio sabroso con la melena al viento. Que eso puede ser un punto.
vamos a dejarlo en posibles lanes. Y vamos a cerrar otra opción, que es muerte. Nighthound creo que no va a ser, porque creo que en una caja de zapatos no cabe una horda de Nighthound. Condes Vampiro. Por el peligro de que se rompa todo. Sí. Condes Vampiro, en plan caballería. La caballería de Dragón Sangriento es otra que me queme. Porque le mola el rollo de transportarlo el todo pequeño. En plan, a lo mejor 20 caballeros y un personaje ahí, touch, no sé. Bueno, entonces, ahora os voy a dejar aquí a vosotros, espectadores, un momento en negro. En plan, os voy a mandar a publicidad. ¿Vale? Me escribís en los comentarios y tenéis que ser honestos a ver si habéis acertado, ¿vale? O sea, ponedme en los comentarios, ¿vale? Entonces, ahora en 3, 2, 1. Desvelamos. ¡Dios! ¡Sí! ¡Tenía razón! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Me alegro mucho de esto. Me alegro mucho de lo que ha sucedido. ¿Eh? Lo ha conseguido mantener en secreto durante un mes y en plan, ¡cabrón que es! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué buenísimo! Son los viejos conocidos. ¿Sabes la putada? Que en la miniatura de la batalla se va a saber. A menos que lo ponga secreto. Ejército secreto. Puedes poner caos contra caos. Sí, caos contra caos. Puedes a este de imagen y ya está. No, porque si digo caos ya he resuelto una de las incógnitas. Va a ser ejército secreto. Bueno, chicos, estamos aquí. Vale, pues qué fuerte, tío. ¿Y cómo te ha dado por aquí? Cuéntanos. Porque, bueno, realmente... Estos dos sí iban a ser para el Devs, estos los pillé para hacer compañía a estos colegas de Slaves. Entonces, bueno, pues simplemente conseguí... ¿Cuál fue el momento diferencial? ¿Qué pasó? Conseguí a esta por un precio razonable, eso, ¿sí? Ya montado. Eso es importante. Entonces, simplemente fue pintarlo y tal, y dije, pues fue esta y las 10 de abril. Tenía ya una, que hoy va a ir como una... ya lo digo, claro. La jefa. Es la jefa, sí, la... Sí. La... ¿Tiene un Heraldo? Sí. Sí, pero no sé qué, Heraldo de Slanes, vamos. Ajá. Entonces, como es mi mapa natal, pues la tenía ya antes, entonces, bueno, pues lo voy a aprovechar. Qué guapo, tío. Y conseguí, bueno, pues me pillé esto por las 10 y la, ¿sí? Y la Keeper. ¿Pillaste un chollo por ahí? Por bastante poco, entonces. Qué guay. Pillé luego una caja, esta es la caja de... con la de Fatal Los Seekers, la de... La de Broken Realms. Qué buena, tío, esa caja. La caja de Navidad de los... de, bueno, la de Navidad, la de Battle Force, que tengo solo esto pintado, y luego también tengo, me pillé una de Warpay. Ajá. Entonces básicamente tengo por ahí otros 5 de estos, van a ser los que, no acuerdo el nombre de los otros, los que van, sí, los que son como poseídos, digamos, que se nota que tienen como... Los Simbares de la pandemia. ¿Qué más? Qué guapo, tío. 20, dos unidades de arqueros. Que tengo que todavía montar, uno de los que van a montar. Ah, o sea, que tienes más cositas. Claro, no, o sea, por montar y pintar me faltan los Seekers normales, guay, los estos que han montado en Seekers, pues qué arqueros, bueno, o los invaders, o sea, los arqueros montados en Seekers, o estos en Seekers, y otra unidad de estos. Qué guay. Ah, y tres slangos. Que por cierto, ¿no? De los slangos. Están como bien ahora. Curiosidad, ¿no? No. ¿No? No. Para. No. No. Sí, no, o sea, están bien en bestias. Pero están bien en bestias. En bestias están muy bien, pero son 130 puntos y hacen cosas muy buenas. Pero en Slanes todavía tienen el perfil antiguo. Es decir, existen dos perfiles de Slangos ahora mismo. Una por pero cinco, en diez. Abril va a ser renovada esta fiesta y van a cambiarte el coche. Además, yo creo que le van a meter un boost a esto que flipas. A ver, la cosa es que yo no podría meter el nuevo perfil por 130 puntos, lo puedo meter como coalición. Te lo metes. Tío. No, pero no puedo. Pero pues, si lo meto como coalición. Cuesta 130 puntos sobre 110, pero no es hedonita. Es bestia de caos sin más. Sí, o sea, es LAN esta, pero no es hedonita. Y tiene toda la pinta que lo van a renovar, en plan que cuando renueve el codex será el perfil de bestias. Es un pelín mejor, o sea, no es una locura, tiene un ataque, porque es... Tiene más rending, ¿no? Algo así. No, tiene más ataques, tiene un ataque más cada uno. La cosa es que estos, los slangos de hedonitas, tienen un más una de ataques y cargan. Entonces, realmente va a ser el mismo perfil, pero tiene... Qué guay, tío. Pues me alegro mucho, macho, me alegro mucho de tu locura. Así que si quieres te digo también la lista. Sí, vamos a... ya aprovechamos. Voy la locura total. Qué guay, tío, me alegro mazo, ¿eh? O sea, era algo que tenía, que lo tenías ahí pendiente, ¿eh? Sí, bueno, sí. Como ya he dicho... Ya tonteaste hace tiempo con el lado oscuro de Slanes. La culpa ha sido realmente... Bueno, esto ya, como ya lo tenía, pues no, pero esta. La culpa ha sido esa, ¿no? Ha sido esta principalmente. ¿Sí? Sí.
Qué maravilla de miniatura, tío. Está guapísima, ¿eh? Está... Y el espejito mola mazo, tío. La entonces... verdad, y tienes un montón de miniaturas ya, ¿eh? No, y, las que, ya. Y más las que tienes, tío, ojo, ¿eh? Es que puedes elegir todo y si sale alguna cosilla cuando salga, si sale alguna caja o dual o algo que esté bien, pues bueno, uh-huh. Se mirará. Sobre todo por tener a lo mejor alguna... Estos me gustan mucho. Pero esas que ahora mismo en reglas, pues bueno, esas raras, esta tampoco. Uh-huh. En fin, rápidamente. Vale. La Keeper, base... ¿De qué clan es? De estos de... Bueno, son los Godseekers. Godseekers, que son los que están buscando a Slanes, en plan... Va a ser con un más uno a cargar. ¿Vale? Tienes uno a cargar y tenían algo más, que no me acuerdo ahora mismo. Voy a ir mirándolo porque va a ser mejor. ¿Vale? Sí. Porque va a ser primera partida, así que... Ah, bueno, más uno a cargar y si consiguen cargar, si con el cargar general, que por cierto, va a ser el... Uh-huh. El Ospain, porque da que sean línea estos dos. Uh-huh. O sea, son... Van a ser línea, así uh-huh. Que si no es imposible de jugar. Uh-huh. De otra forma. Entonces, si carga él, me da un de 3 puntos de depravación. Uh-huh. Y si carga, si además carga otro... añade un 1, si cualquier otra unidad de los Godseekers también ha cargado, ¿vale? Entonces, bueno, pues vale. Más, si consigo cargar otra unidad, tengo un de 3 más 1. Vale. Si el otro. Y eso, y cargo en un más 1. Uh-huh. Luego, pues el mi general, luego te digo los artefactos y tal, bueno, espérate, voy a mirarlo mejor ahora, voy a mirar todo. Bueno, para aquí el Rubio Samson. El Rubio Samson. Que este, pues es. Es como este. Es el aniquila héroes. Vale. El Matagotrex. Vale, vale. Pues va Sigval, el Lord of Pain con. Básicamente el arco. Al principio de la fase de combate, esto es el artefacto, ¿vale? Al principio de la fase de combate, elijo un héroe de 3 pulgadas y le resto uno al ataque. Uh-huh. Resto uno de ataques. Hasta un mínimo de uno. En todas las armas que tenga, es decir, si tienes 3, pues te ataque menos en total. Luego, tiene. Además, es. Como es Galetian, tiene lo de dar un command repetido 3 veces. Sobre todo por darle un más uno a salvar, que creo que a Slanes le viene bastante bien. Un poquito, ¿eh? Aunque esos tíos tienen chapa de treses, ¿eh? ¿Qué de estos? Sí, sí. En combate, sí. En combate. Por escudo. Y por un CP de 2 está potente el tema, ¿eh? Pero claro, pero sobre todo, imagínate que bueno, tú no me puedes disparar mucho. Claro, pero claro. Lo que, en fin, podría suceder y eso. Mm. Bueno, también después de que cargue, a 2 o más, esto es el command trade, ¿vale? A 2 o más, hace un de 3 mortales. Vale. Entonces, bueno, tú agarras con él, pues cuanto más haga de golpe, mejor. Eso, el Lord of Pain. Luego tenemos a base Salaxi, ¿vale? Salaxi Hellbane. Vamos, la clave de esta básicamente es que pegue todo lo que pueda, muera, consiga muchos puntos de depravación. Y te la resucites. Y resucite a otra que no sea. En una Keeper normal. Una Keeper normal. Esa es la idea. Si no, ay, pues... te falta la escena, hay que ponerte algo de escena. Sí, la tengo, ponemos... lo tengo apuntado. Ponemos... porque no tengo, eso no lo tengo directamente. Entonces... ponemos un templete de esto. Sí, ¿no? Algo, si me, la escena es importante. Ahora ponemos algo de escena. Porque en la Heraldo. Hmm. Tiene su artefacto básicamente es dar un command una vez por partida. Entonces, ajá. Se gasta el command. Dejas el. O sea, el artefacto. La escena lo que hace es el lore. Es que dejas una ofrenda a Slanes. Claro, a ver, la cosa es que. O sea, quemas un artefacto. No, con un personaje puedes hacer dos cosas. Si. Lo que te da es repetir los unos para impactar. De base. O sea, eso es lo que te da el espejo a cambio, digamos. Entonces tú tienes que hacer. Como dices tú, una ofrenda es. O te haces daño. O das algo a cambio. Si te haces daño, es un de 3 heridas mortal, hay que recordar. Y. Te da un bufazo de la polla. Te da un bufo de repetir ese turno. Bueno, ese turno no. Hasta la siguiente no, fase. No, creo que era toda la batalla o algo así. No, esa fase de héroe. Ajá. O sea, esa fase de héroe me refiero. Hasta la siguiente fase de héroe, creo que es algo así. Vale, vale. Si es un artefacto, es toda la batalla. Entonces, la clave es. Llevas dos artefactos. No, bueno, este. No, no. El batallón. Bueno, sí, pero este lleva uno que no hay que romper, digamos. Porque es más importante que si se rompe, daría igual. Y luego llevas un mierda. Y luego este, dar un comando. ¿Qué hago? Se gasta el del command. Quemas el del command. Se rompe el artefacto en el mismo turno. Y ahí ya está. Pues más, uno me repite los unos para impactar en toda la partida. Guay. Ya está, no tiene mucho más. Está bien. Bueno, el espejo. Y a partir, creo que en la escenografía puedes invocar bichos de. Sí, sirve como o sea, es un portal. Como un héroe. Es decir, sí. Si te mueren todos los héroes, podrías aprovechar la escena como punto de. De invocación. Sí, invocación. Vale, ok. Bueno, pues eso es Araldo. Que va a ser la que tiene la peana no tematizada como el resto. Uh-huh. Para que sepamos cuál es. Vale, ok, sin problema. ¿El espejo?
Ok. Dos unidades de... bueno, una unidad de 10 de olillas. Con uh-huh. los dos estandartes, o sea, estandarte, el icono y el músico. Que mueven, corren y cargan. Mueven, corren y cargan. Te hacen repetir, creo que... bueno, luego miro porque no me acuerdo muy bien qué hace cada cosa. Uno es corre y cargar... no, te vamos a verlo ya. Vale, no pasa nada. No, así también nos quedamos con ello. Si el creo que más uno la carga, repetir, ¿no? Repetir la carga con el estandarte. El icono es, si saco uno en un Battleshock, vuelven de orillas. Vuelven un D6 miniaturas. Eso creo que es lo mismo que también estaba antes en... sí, que eso probablemente en el siguiente code lo cambien. Eso puede ser que cambie. Sí, pero bueno, está bien. Y luego, con el músico, a 6 pulgadas, si... espérate. Si tú tiras un dado en un Battleshock y sacas un 1, a 6 pulgadas de ello, te pites. Me putea el Battleshock. Vale. Exactamente. O sea, si te sale una tirada de esas de, bueno, con uno no huyo, no, te jodes, repites. Y vas a ver qué sucede. Sí, sí. Los mirmides, sin más, y luego como coalición, bueno, dos son unidades. Dos unidades de 10 mirmides, no, de 5 mirmides. Son que, la de morado y la de rojo, sin más. ¿Qué lleva, o sea, qué rollo son? O sea, si haces un poco resumen para los que no sepamos. Pues básicamente... son infantería de aguante o de pegada. Es como los guerreros de... bueno, a ver... son guerreros del caos de Slanes, ¿no? Sí, básicamente son los guerreros del caos de Slanes. Tienen dos ataques, a 3 estreses, menos 1, daño 1. Ah. Básicamente es un guerrero del caos, ¿no? O sea, es el mismo perfil, ¿no? Sí. Si sacas un 6 para herir, haces una mortal adicional al daño. Un poquito más de pegada que un guerrero del caos. Un poquito, teniendo en cuenta que además Slanes. O sea, este ejército, los 6 es para impactar, que hacen dos impactos, son dos impactos. Pues bueno, siempre que sacas un 6 para impactar es más eficiente que un guerrero del caos y más. ¿Qué te iba a decir? Tengo... y bueno, eso, ya está. Y añaden uno más uno a salvar y se van a 4. Es decir, se van un poquito peor que un guerrero del caos, pero se van a 3 es combate. Tengo un proxy de arqueros. No sé si te hace falta. No, es que además me los imprimí para Slanes. Ahora te los enseño. No, lo vi, me enseñaste. Ah, vale. No, pero sí, sin más tampoco. Por si quieres probarlos, digo. No. Porque vienen bien para lo de invocación, para picotear daño. Sí, pero bueno, da igual porque puedo... luego por si quieres quitar, por si quieres cambiar algo, los guerreros, que a lo mejor no te... es que son, los arqueros son bastante, o sea, quitaría este realmente, pero es que al final voy a quedarme con puntos... lo que quieras, yo, lo que tú quieras. Estos son 2000 puntos exactos, así vale, que sabía. Ya, otro día lo probamos. Otro día, no, con calma. Vale, vale. Bueno, y los del caos. Vale. Los del caos y un cargador. ¿Llevan marcas o algo o no? Es la vez. Pero porque están obligados a... porque están obligados a llevar la marca de Slanes. Sí, o sea que... ¿Qué te aporta? Es, su perfil, es decir... por, o sea, ¿te da las habilidades de mover, correr y cargar y esas mierdas? Creo que no, porque eso es de Slaves. Claro, es una habilidad de lealtad de Slaves. Claro, entonces lo que yo no sé es si se ven beneficiados de cosas de la coalición, pues siendo Slanes y siendo... pues no llegan a ser Eremitas. Yo, si quieres, que cambiemos ahora para que los uses. ¿Seguro? ¿Seguro? Es que yo creo que por... no, si lo voy a utilizar, por puntos, lo voy a utilizar sobre todo en guerreros, por ejemplo, de capturar tengas, puntos y tal. Exactamente, va a ser y el cargar aquí, meteros. Vale. Y ya está, no. Okay, o sea, algo muy. Sí, que tienes un plan para ellos, que no son de relleno. O sea, van a ser. Obviamente, no son eficientes a 100% como son en Slaves. Quizás los guerreros, como van con el Warscroll, entonces se aprovechan mucho de eso. Por ejemplo, un príncipe demonio, creo que en Slaves podría venir bastante bien. Porque como su perfil no cambia. O sea, bueno, vale, no puedes correr y cargar esas cosas, pero por ejemplo tienes la acción heroica, sí, pues se puede aprovechar, la suya propia, entonces es más uno de ataque a la carga. Bueno, pues no está mal. Yo asumo que sí que harán algo nuevo con eso, quizás en el nuevo Battleton, porque al final siguen siendo eronitas de Slaves. Es así, son grandes, son eronitas, entonces es un poco... cuando salgan los códex no, propiamente, veremos cómo adaptar las cosas. Veremos qué pasa. Aún así, no creo que sean malos. Porque además serán ya los códex post-slaves. Porque no ha habido aún códex post-slaves. Claro, veremos cómo va eso, porque es cierto, o que les den un... en plan, oye, pues no tienen sus habilidades de slaves, pero de sí. Por ejemplo, pues lo de... los o sea, que generan impactos extra los 6. Claro, por ejemplo, voy a ver cómo poner lo de los 6, ¿vale? Porque los 6 es un impacto extra. Claro, sí, pero no sé y si cómo son... lo ponen. Sí. Creo que tiene que tener la marca de donitas. Si tengo... es que luego hay varias habilidades, por ejemplo, la de Locus of Diversion, que básicamente es que al final de la fase de carga... los 5. Cada demonio, héroe, demonio, donita. Sí. Creo que son estos tres. Héroe, demonio, sí.
A una pulgada de una unidad enemiga, ¿sí? Puede crear, básicamente, Slant elige una unidad enemiga a una pulgada de este héroe y tira un dado. Y añades un 1 si este héroe es un gran demonio, es decir, si el Keeper o tal, es a 3. Es pues, para hacer ataque en último lugar. Es a 4 más o a 3 o más. No puedes hacer Piling. Ah, eso está muy bien. Porque cargas por un lateral y te quitas mazo de ataques. Claro, entonces está super bien. No te movilizan mucho. Está bien. Bueno, entonces, a ver, van a ser tus arlecos estos tíos. Son más es lo más arleco que hay. Es lo más arleco de AOS. De AOS, actualmente. O sea, bueno, quizás con Sylvanas quizás tienen un poco ese rollo de... Sí, pero bueno, yo creo que en el siguiente codex van a arlequinizarse más. Lo del 6 para impactar es solo de donitas. Claro, entonces... Y si la unidad tiene más de 20.000... Son, es a 5. No. 6 más 6, pero son 3 impactos en lugar de 2. Ah, yo creía que era 5 o 2 impactos. La cosa es... Ostras, 30 diablilla, claro, te lo explican. Son 61 ataques. Te lo explican. Que normalmente vas a hacer, vas a perder, le pones más un impactar, porque es lógico. Sí, pero es que cada 6 son 3 impactos. Y puedes hacer que repitan los unos por habilidades como el of Pain o la quiescencia, todas estas, pues hace que repitan los unos para impactar. Entonces, sí, son 61 ataques. Mueven 6 pulgadas. Mueven 6. Moverías, o sea, correrías. Cargas con un más 1. Cargas con un más 1. Y repites la carga. Pff, está guay, es un cañón, ¿eh? Puedes dar, o sea, mover 12 de auto. Correr con un más 1 y repitiendo cargas. Es un movimiento muy fuerte. Y además, dices eso, 30. Es que si consigues moverlo bien, es más, poniéndolo como. A media, pues puedes pegar a media pulgada, Y te puedes mover, y consigues rodear relativamente bien. Si maximizas los 61 ataques, Te revientan. Y poniendo un más uno y te pidiendo. Te matan a Kragnos. Es que básicamente. One shoteas a Kragnos. Estás haciendo más impactos. De los de, que ataques. O sea, que ataques has hecho. Entonces. Que ataques previos, sí. Porque ahora mismo, con un impacto cada 6, al final te sueles quedar más o menos como estabas. Puedes quedarte un poco mejor. Y no son caras de puntos, son 100 puntos. 110, creo. Y un bloque de 30 son 330 puntos. Es que está tirado. Es muy viable. Está tirado. Es que te puedes hacer un bloque muy, que es muy potente. Que solo una para. Como ataque quirúrgico, en plan de. Voy a por sí, esto, sí, sí, sí. Muy bueno. Y es lo que he dicho, que al final puedes hacer que. Y coño, no dejan de tener Bravery 10. O sea, no van a fallarte Battle Shocks muy tochos. Bravery 10. Les falla un poco la resistencia, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. ¿Sabes? Pero es que, tiene una velocidad bestial. Lo que quieres hacer es ir a matar. Claro, claro. O sea, y además, una cosa buena que tiene Slaves, Slaves. Sí. ¿No? Es que tú puedes acumular los puntos de degradación y no gastarlos, sino antes de gastarlos, vamos. Entonces, con 6 puntos tienes rallies a 5. Con 12 no me acuerdo qué haces. Lo importante es a 18. A 18 tienes guard de 5. Con todo el ejército. Entonces, es muy Eldars Oscuros, los psicofármacos estos que se van chetando con el tiempo. Eso no sé cómo. Sí, estaría. Sí, realmente sí. Está guay. Quizás lo difícil ahora sea mantener esos puntos o conseguirlos, porque es cierto que tienes que ir picoteando, no puedes matar a la unidad entera, pero bueno, si lo vas consiguiendo y no te interesa sacar algo nuevo, un rally a 5 con esto. Joder, 30 diablillas, un rally a 5. O una unidad de 10 de estos. O 10 de esos. Es que al final es un. Te vuelven miniaturas, tío. Y bueno, y que además si tienes un bate, eso que seas un 1. ¿La Keeper qué tal la ves? La Keeper como. Sadaxi es un antihéroe, es que flipas. Sadaxi la veo. Es que te hace mortales, tío, que te cagas. No la veo tan buena. Son 3 ataques en total. Ya, pero creo que tienes mortal a 6. El daño que saques es. Veo mejor estos. Bueno, esos son la polla, los 100. Estos. Por 170. Las bestias son la polla. Pero la polla. Los diablos de Lanes me parecen muy buenos porque básicamente con uno hacen mortales con un arma y con el otro te hacen el mismo daño. Básicamente, si vas a por una unidad de infantería. Son versátiles. Si vas a por infantería de daño de una herida, simplemente te metes un daño 1. Daño 1. Si es de. De entre 2 y 3 heridas es daño 1 de 3. Sí, sí. Pero si es un bicho de más de 3 heridas, o sea, de 4 está para arriba, de te puta hace madre. 1 de 6. Está muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que también, si tienes suerte, puedes duplicar el ataques, cosas así, bueno, pues hay que tener suerte, pero puede ir bien, bastante bien. Además, si son. Son invocables también, o sea, si pues. Son invocables, sí. Si son 3 o menos, tienen un menos 1 de impactar. Pero si tienes 4 o más, tienes un menos 1 a grip también. Entonces, al final son resistentes en otra manera. Ya.
Y bueno, pues tiene sus trucos. Está. Y luego Sigval, es. ¿Puedo decir de Sigval? Es un. Es un maquinote. Y te iba a mirar Salaxi, ¿vale? Porque. ¿Y el espejo qué función le das? O sea, ¿qué función tiene? Super dura, o sea, tiene una salvaguarda de doses. De contramortales. Contramortales. No, es la magia en sí, ¿no? Espérate, vamos a ver. No, o sea, contramortales tiene. Ya te digo, tiene una salvaguarda de doses. Tienes, ¿puedes repetirle el casteo? Que bueno, que bien. Sí. Todo lo que sea repetir magia está bien. Si contramortales a dos o más, lo niegas. Ataques, son nueve ataques. Nueve ataques de bicho. Al 3, 4, claro, que esto era el tongo que lo ponías con la Legión del Primer Príncipe, antiguamente. Porque había un objeto en la Legión del Primer Príncipe que era que cada seis para impactar o algo así eran de tres mortales. Se la ponías a este. Claro, sí, claro, son muchas. Y claro, son mazo ataques. Son nueve ataques normales y luego dos de daño dos, básicamente. Claro, esto lo utilizaba la peña en eso, en la Legión del Primer Príncipe. Entonces puede lanzar dos hechizos y dispersar dos, que está bastante bien. Puede repetir para el casteo, que. Genial. Uh-huh. Lo de mortales y negarlas. Al principio de fase de combate tiras un dado. Y a cuatro más, la unidad elegida. A cuatro más, esta unidad no puede ser objeto de los ataques de la otra miniatura, la otra unidad. Es un tank que flipas. Esta fase hasta. Hasta que ella haya pegado. O sea, claro, obligas al otro a. A pegar después. A pegar último si no hay más miniaturas. Eso es. Y si no pegas último, obligas a pegar otra cosa. Es decir, si yo pego aquí. Esta, tienes que pegar a esta. Porque es un ejército táctico. Muy, o sea, tiene mucha chicha esta técnica. Tiene la quiescencia, la sobrecogedora, básicamente. Lo que hace es que. Porque la quiescencia lo que hace es repetir los unos para impactar. Ella lo que hace es. La quiescencia sale a 4 más o 5. No sé cuál tiene. Pero lo suyo es a 7 y es un de 3 unidades con enemigas, no una. Ah, bueno. Entonces, bueno, pues, y es a 24 pulgadas. Que es decir, te ponen aquí, este, ese y ese. Uh-huh. Muy bien. Así que bien. Entonces, vamos a ir probándolo. Es mucho de repetir los unos para impactar. Además, cosa que comba muy bien con Slaves. Slaves no puede repetirnos, pero con ellos sí. Porque lo que hace es repetir que tus unidades aliadas. Claro. Amigas, repitan los unos para impactar contra esa unidad. Qué guay. Esto asumo que lo cambiarán, porque si ya se repite unos, quedando están quitando mucho esa mierda de repetir en general en Warhammer para agilizar las partidas. Ya no se suele repetir tanto. Y creo que he leído que también en 40.000 el de. Puede ser porque eso genera un agravio comparativo. No, y aparte que tardas más. O sea, es algo que ralentiza la partida, las repeticiones de dados. Sí, bueno. Pero bueno, que aún así. Pase o no, uh-huh. Sí se aprovecha actualmente. Sí, ahora mismo sí. Slave se aprovecha. Cosa que viene muy bien, sobre todo con el Kakadrat, porque pega mucho. Pega mazo y repetir unos. No se aprovecha de los 6, pero bueno. Te gastas el CP para impactar a 2 es todo. Bueno, incluso es que impacta a 2 es. No impacta a 3 es él, pero. Y te decía, Salaxi, ¿vale? Para que se nos olvida. Salaxi, los grandes demonios, o sea, los Keepers, uh-huh. Tienen una cosa muy buena que es. Que puedes elegir. El Locus of Iversen ese, ¿no? No, tienen una cosa. Sí, bueno, es lo que te he dicho antes, ¿sí? Pero no. Tienen una habilidad, un command, básicamente, que lo que hace es dar a una unidad que cuando me toca a mí elegir la unidad para pegar, puede repetir. O sea, puede pegar dos veces. Te conviertes en Lumines. No. No, que pegue. Imagínate, dos veces pega, la misma unidad. Pega el Lord of Pain, ¿vale? Tú pegas con otra y yo digo, tengo que pegar. Y en lugar de pegar con una que no ha pegado, puedo por un command, gastarlo y que pegue otra vez uno que ha pegado. Truco. A sí misma. O a Sigval. Que pegue dos veces Sigval en un turno. Pero es que Sigval pega primero. Es decir, Sigval puede pegar primero. Pegas. Y pegar otra vez. Pega dos veces. Y cuando tengo que pegar, pegas. Puedes pegar dos veces y luego, imagínate, contra Belacor. Sí, sí. Que te interesa bajar. Sí, qué guay. Consigues una cara larga con Sigval. No, y son mazo ataques que pegas dos veces. Con 8, por decir. Dice, 8 ataques. Tiro 8, los 6 es. Los estoy duplicando, tal y cual. Y si lo haces bien, puedo repetir los 1 por aquiescencia. Sí. Y cuando te toque pegar ya en fase normal, dices, no he matado a Belacor porque le quedan 3 heridas. Está guay. No te preocupes, que ya lo solucionamos ahora. Que te pego otra vez. Exactamente. Qué guay. Entonces, además, ¿cómo? Te pegaría con los dados que has generado la carga. Claro, es porque es vale. Un ataque normal. Muy bien. Si no, 5. Está guay, vamos a probarlos, tío, qué ganas tengo. Vale. Pues ya estaría la lista de Slanes. Si quieres, cuento la partida. Espera, que cuento mi lista y ya. Sí. Vale, os cuento mi lista de la Legión del Primer Príncipe. Claro, me la he hecho sin saber a lo que se iba a sacar este señor de la caja. O sea, no es. O sea, es una lista muy general. O sea, hoy no creo que sea una lista. O sea,
Ninguna de las dos son... Hay que partir de la base que Slanes no lo es. O sea, Slanes está un poco en el pozo. O sea, quiero decir, lo más óptimo ahora mismo es Sigvald. Y creo que el Karkatak... Y el Karkatak no es... Y el Karkatak no es de Donitas. O sea, porque dices tú, dices la, el espejo es muy bueno. Era bueno en Legión del Primer Príncipe. No, y es bueno, no vamos a decir que no lo sea. Pero creo que contra Slaves, pues... Justo... Bueno, porque puedes hacer cosas. A ver, cosas. Tanqueas a los elegidos, por ejemplo. Bueno. O a los caballeros. Los caballeros, por ejemplo, cargas y digo... Claro. Que pegue primero. Claro. Porque puedes hacer, por ejemplo, que no pegue si vas con un caballero o un señor del caos al lado. Claro. Haces y cargas sola él al espejo, no puedes pegar hasta que pegue ella. Eso es. Entonces tenías que pegar con el caballo, bueno, en fin. Hay otro rollo. Bueno. Luego vamos a ir viendo la partida. Sí, nada, os cuento la legión del primer príncipe. Pues va el señor Velacor. Va el señor Eternus. Archaon antiguo es Eternus. Vuelve a ser Eternus. De línea. Bueno, Battle Lines. Todo menos... Bueno, estos no sé si son Battle Lines, pero bueno. Sí, cuenta con 10 elegidos. Vamos a probar la marca del caos absoluto. Porque Velacor, el choncho que tiene la legión del primer príncipe, es que puedes cambiar, al principio de tu fase de héroe, puedes cambiar una unidad de caos absoluto de marca. Bueno, vamos a probar a ver qué tal. Toma, para nosotros lo olvides. Así lo puedes hacer en directo. No, pero es antes de la partida. Da igual. No, da igual porque... No, digo que ya haces lo ya de... Ah, los de esto. Sí, esos, sí, vale. No, venga, va. Casi, si no, nos siempre dicen... Vale, pues mira... Bueno, a ver la tabla. Saco un 6 y un 4. Vale, te digo. Entonces, ahora elijo uno de los dos. Vale, tienes. Porque esto es más 2, o sea, sumarle más 2 a cada tira, obviamente. Sí, es un 6 y un 8. Sí, básicamente. Tienes opciones. La primera, que sería el 6, eliges que es el 4. Creo que es Rending. El 4 es sumas 1 a las tiradas de carga, es decir... Si en un turno los pasas pues de Slanes, tienes un más 2. Más 2 a la carga, que no está mal. Ah, vale. Y luego el Ren, que el 8, o sea, el 6, el dado que es un 6, sería un 8, que es menos 1 adicional al Ren. Menos 1 adicional al Ren. Es decir, Command con Ren. Me gusta otro. Meter, hostia. En el fondo no, tengo alma de Korn en el fondo. Decir, justo contra ti. Si fueses, te digo una cosa, si fueses, por ejemplo, Korn, te digo, quédate con el. Más una carga. Pero como puedes meterle uno de Slanes. Claro. ¿Para qué? Claro. O sea, y porque que todo lo que huela. Todo lo que huela a Ren me gusta. Y que yo voy a por ti. O sea, que. absurdo. Vale. No te preocupes, que no cargas. No es tu hoyo. Pues nada, son de lo que hemos dicho. Del caso absoluto. Y ahora mismo tienen más una Ren adicional. O sea, ¿Te das cuenta que cuando te salen dados para. Sí. Los elegidos es con el caso absoluto. A lo mejor tengo que dejar de ser de. A lo mejor tengo que dejar de ser de Korne y de Nurgle. Vale, luego, ¿qué más? Caballería de Korne. Aunque tenga las capas azules, son de Korne, ¿vale? No son de Zench. Guerreros del Caos de... Dije de Nurgle, ¿verdad? No, ¿de Nurgle? Sí, de Nurgle. Y luego, por supuesto, aliados. Que no sé si me he pasado aliados, ahora que me acabo de fumar un porro. No, tienen que ser... 400 puntos, porque a lo mejor me he pasado aliados. 1, 2, 3, 4, 5... Estos son 150. Es una de cada 4 unidades, tienes justo. No, pero por puntos. No, pero creo que no es... Claro, son aliados, es ¿no? Es que ya no sé si ahora... Si es en 400 puntos... Sí. Es posible que me haya pasado con los puntos. Me acabo de... Da igual. No, son 150 los portadores y 100... Esta es una cuarta parte, creo que es hasta 500. No sé, bueno... 400. Te digo, los desangradores... Si me miras en la aplicación... Bueno, te lo miro. Te miro en la lista porque... No, que te digo aquí cuánto es, hasta cuántos puntos. Y creo que son o 400, una cuarta parte... Yo creo que me fumo un canuto. Espérate. Porque creo que pueden ser más de 400 puntos. Y lo cual me tiraría un poco la lista abajo. No, da igual, si no. ¿Son 220 y 150? No llega, son 370. Si pues nada, 370 puntos en el. O sea, quiero decir, mínimo, o sea, como poco son 400 puntos. Vale. Porque además es cierto, mi idea con Slaves era meter a estos dos, lo hicimos además, y estos son 300 y pico. Son 400, vale, pues nada, pues me he quedado justo un poquito por debajo. Así que nada, 10 portadores de plaga y 20 desangradores. Si veis dos perros, es que no tenía dos desangradores pintados y he dicho, pues mira, en vez de que vayan de gris, pues que vayan, que sean dos perros. Los quitaré rápido y ya está. ¿Vale? ¿Qué más? Y luego los morirán pronto. Y luego los legionarios de Velacor. Para hacer el combo este un poco de darle más CPs al ejército. Importante. Hemos hablado antes justo de todo este embrollo. Cuéntanos. Los legionarios son caos absoluto. Sí. Entonces, como son absoluto, en un ejército de legión de primer príncipe, tienen ojo de dioses. Sí, entonces, o sea que si matan a héroes o monstruos...
Eres o Moss recuperan puntos. Sí. Tiraría la tabla de dados. Entonces, bueno, ya son. O sea, menos. Lo que no sé es si estos adquieren también lo de los ojos de los dioses. No, porque. Adquieren no la clave. Acaben la, no, 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 tiene que ser caos absoluto. Vale. Entonces, estos adquieren la clave. Cuando están en la Legión del Primer Príncipe, adquieren la clave. Slave to Darkness. Quiero decir, por ponerlo. Te esperaré un horror, bueno, da igual. Que tenemos tres. Sí, dos, horrores. Ahí en la vitrina hay un montón. Puedo explicarlo rápidamente. O sea, tenemos estas cuatro unidades. O sea, las que son las unidades. O sea, Slanes, Slanes, Zench y Nurgle, sí, y Korne. Pero son las unidades básicas, o sea, de demonios básicas de cada ejército, ¿vale? Uh-huh. Se aprovechan de la palabra clave, digamos, Slaves. De Slaves to Darkness. En el caso de pertenecer a la Legión del Primer Príncipe. Uh-huh. Entonces, puede hacer despliegue. O sea, respiramos, hacer un TP por si lanzas el hechizo siendo de Zench. Uh-huh. Pueden correr y cargar con un más uno. Uh-huh. Corren con un más uno, cargan con un más uno y además tienen el CP de correr y cargar. Que la tablilla en ese caso, como hemos hablado antes, no les hace falta porque ya pueden hacerlo automáticamente. Uh-huh. Más un ataque a la carga, uh-huh, y menos herir. Sí. Exactamente. Pero pierden, digamos, las habilidades propias de su ejército. Por ejemplo, Nurgle no tiene la invulnerable de Nurgle. No tiene invulnerable. Korne no genera diezmo. Pero da igual, pero el diezmo te da igual. Aquí, no aquí daría igual. Sería, por ejemplo, en las diablillas. Las diablillas pierde el 6, en lo de impactar 6, a 6. Para impactar no lo tendría. Claro, o sea. No generaría impactos adicionales. Yo creo que los demonios que menos perjudicados salen pueden ser los desangradores. Yo eso mejora mucho. Porque más uno, más un impactar. Más un ataque. Claro, más un más, más perdón, ataque. Más un ataque, perdón, sí. Entonces, a la carga. Joder, si tienes un buen. Tu núcleo es muy grande, pues oye. Sí, y los que pierden mucho son los portadores. Sí, porque les quitas la salvaguarda. A ver, depende no mucho. No generan ni contagio. Sí, bueno, pero el contagio, hostia, cierto. Me los he metido por meter menos un herir. Por meter muñecos. Menos un herir, no, sí, es tan mal. Para meterse en un punto objetivo. La diablía, por ejemplo, bueno, pues. Más uno a correr y más uno a cargar, pues no está mal. No está mal. Ya que pueden correr y cargar en automático, pues más. Sí, la putada es que pierden, digamos, la fuente de daño, que es la saturación bestial esa de. Yo creo que esto va a darme. Mi impresión va a ser. Que van a mejorar mucho en. Sí, vamos. Yo creo que lo que van a hacer es darle más un ataque a las diablillas. Sí, yo creo que sí. O sea, si tienen dos actualmente, va a ser tres. Sí. Y a los desangradores va a ser posiblemente. Que ¿hacen mortales a seis, estos tíos? Quiero recordar. No acuerdo. Mira, ahora miramos el Warscroll. Pero imagínate que hieren a 4, hieren a 3s. O más perforar, algo así. Y más perforar. Lo que le hicieron en 40.000, que han dejado de ser morralla y sí, son más tienen, pegones. Un ataque cada uno tienen. Es que creo que tiene un ataque cada uno. Entonces puede ser que tengan dos ataques y le mejores el Ren en uno. Ahora miramos de todas formas el perfil. Creo que, ¿vale? A lo que voy es que puede ser. Pueden ser interesantes muchas cosas que sucedan con los demonios. Lo peor es Nurgle en ese sentido. Y yo lo que. ¿Y los horrores? A mí me parece bueno si le pones. ¿Tienen la duplicación de. O sea, lleva incluida? ¿El qué? ¿Los horrorosos? Eso está en el. Ostras, pues no es tontería, ¿eh? De repente empantanar la mesa. Coge 5. Mínimo son 5, ¿no? No sé. Sí, creo que sí. O era antes, no me acuerdo. No estoy seguro. Uh-huh. Pones que sean 5. Coges a un hechicero de Zench. O uno de Slaves con marca de Zench. Y a teleportar. Y a hacer TP. Venga. Que lo mando a la esquina. Y de, no es tontería, Te ataco con disparo. Y te ocupo tu zona. Te ataco con disparo y te ocupo tu zona. Con unos bichos de encima que se multiplican. Se subdividen, dan por culo. Me parece bastante. Es que no sé si Zench tiene mucho TP. Como tal, ¿tiene TP? Es que no lo sé. Yo ahora mismo. Zench anda un poco pez. Pero. Hace mucho que no lo sé nada, pero bueno. Ya. Que a lo mejor, si Zench no tiene ese acceso a un teleport sencillo, pueden venir muy bien aquí. Porque, y bueno, y que es una movilidad que Slaves no tiene mucha movilidad. No de ese estilo. O sea, puedes hacerlo como una cosa así, pero no tiene ese estilo. A ver si de repente. Disparo, y ese disparo. A ver si de repente vamos a descubrir que el metagame es Legión del Primer Príncipe. O sea, yo creo que. ¿Te imaginas? Legión me gusta porque tiene cosas muy buenas. Pero creo que no es el. Yo es la primera vez que salgo de. Bueno, yo lo jugué contigo. Tú jugaste, es verdad, aquella vez. Sí. Lo jugué contigo. También es verdad que no teníamos demonios.
Tampoco usamos, creo. Los horrores puede ser una buena opción para eso, para pillar mesa. Para empantanar. Y sobre todo disparos a cosas que no quieres que te disparen. Porque al final son una unidad pequeña de 5, lo metes en cualquier sitio. Y a lo mejor te dispara la típica unidad que está defendiendo un punto o lo que sea. Y si luego puedes cargar y pillas el punto, lo empantanas. Y encima, que eso, que te maten, así pueden. Que no es sencillo. Bueno, chicos, pues después de todo este análisis, vamos a ver la batalla. A ver cuál nos ha tocado. A ver, cuéntanos, hemos estado aquí trazando todo el mapa, que es una movida. Mi área de despliegue es estas líneas de aquí, del Super Mario. Y aquí. Están invertidos, ¿vale? Hemos puesto los puntos aquí. O sea, yo soy el rojo. Sí, bueno. Bueno, sí. Da igual, uno u otro, sí. Es lo mismo, que si giramos más, es lo mismo. Básicamente, lo único que es diferente es que este hueco del territorio va a estar aquí y este punto va a estar aquí. Es un espejo. Va a ser un espejo, sin más, no pasa nada, es indiferente. Como lo veis, aquí, y él al revés. Se llama, para que lo sepáis, es tomar lo que nos pertenece. Es el plan de batalla 4 de la tabla 2 de General Hamburg, el último. Ok. Básicamente, igual que lo que se consigue aquí es... rápidamente. Vale, pues vamos a ver las condiciones de la victoria. Vale, punto de victoria. Un punto de victoria si controlas tu objetivo local. Tu objetivo local. Que es el que está el local es el que está cerquita, o sea, en mi caso sería el local este y el sublocal es ese. Exactamente. ¿Vale? Otro punto si controlas el objetivo central. Uh-huh. Dos puntos si controlas el objetivo local de tu oponente. Uh-huh. Un punto si controlas el objetivo central y dicho objetivo está disputado por un campeón esquirlano. Uh-huh. Y dos puntos por la táctica. Vale. ¿No? Sí, vale, perfecto. Está bien, mola, este mapa está. Este mapa está gracioso. Victoria gloriosa, bueno, pues ahí te dice la victoria mayor. Al final de la partida, bueno, ya lo sabéis. Eso lo tiene. Está bien este mapa, está cachondo. Vale, pues tiramos un dado para. Va bien, claro. Para ver quién despliega. 6 y un 6, bien. Un 5 y un 4, bien. Pues vale. Elige quién empieza a desplegar. Pues una cosa, el tema de los batallones. Voy a meter un batallón que me ha dicho Álvaro. Los desangradores, los legionarios de. O sea, los legionarios de Velacor y los guerreros del caos van a ir. Y los de nombre también, ¿no? Solo caben tres, ¿no? No, cuatro. Hasta cuatro. ¿Sí? Sí. O sea, a ti te compensa. No sé cuánto pegan los de. Sí. Todo lo que pegan a pulgada. Vale, pues venga, todo lo que es infantería, menos los elegidos. Van en el de pegar a media de media, ¿vale? El batallón nuevo del nuevo Generals. Sí. Y el resto va en un one drop, ¿vale? Entonces yo tendría cuatro drops, básicamente. ¿Y tú? A lo mejor sí que te renta a ti meter cosas también ahí. No, yo tengo ya al final pensado. Va a ser rápido. A ver. Diablillas y la Heraldo. Sí. Va a ser el nuevo el Generals de guardaespaldas y. Y el galeteano, ¿vale? ¿Vale? Para que ellas tengan, en caso de estar en cuerpo a cuerpo al principio de ronda de batalla, pegar. Cuando vamos, poder pegar. Las diablillas y la jefa de las diablillas. Pueden elegir. Vale. Eso por un lado, luego la infantería, los guerreros. O sea, los guerreros del caos, ya sean descendientes de la NES o no, ¿vale? Van a tener pegar a media de media. Y el resto va a dar un. Un artefacto extra. Vale. Que van a ser. Da igual, porque es que son tres personajes y me da de sobra. Ok. Y ya está. Vale. Entonces yo tengo que desplegar todo por separado y. Pues yo tengo cuatro drops, así que bueno, pues empieza a desplegar tú. Vale, sí, va a empezar yo. No, yo elijo. Entonces, ¿no? Ah, será tú la tirada. Sí, empieza a pasar. Venga, pues empiezo a desplegar yo. Un comentario. Sí. Gran estrategia. Yo voy a tener una de los. De la propia de Lanes. Básicamente es que yo tengo que tener más artefactos, o sea, tengo que conseguir, creo que es que tú no acabes con artefactos y yo mantener mis artefactos. Vale, pues o sea, yo. Mínimo un artefacto mío y que tú romperte todos los que tengo. Yo no tengo ninguno porque los pierdo. No tienes ninguno, pues entonces no. Yo me tenías que. Con que te mate los artefactos. Ya estaría. Sí, vale. Porque mates a. Y yo me pillo la de que tengo que tener una unidad en cada cuadrante del campo de batalla, al final de la batalla. Simplemente para no ¿vale? olvidarnos eso. La de la propiedad de los slaves. Y ya está. Pues, ok, sí. Pues entonces empiezo. Decides que empiece yo, sí. Empiezo esperando yo una unidad. Vamos allá.
Bueno, chicos, pues nada, pedazo de batalla que vamos a echar. Está guapísimo esto. Vale, pues nada, os contamos los despliegues. Yo, nada, como el territorio enemigo, el propio, hay que defenderlo un poquito bien, porque si no da dos puntos al rival. He puesto aquí una de Guerreros del Caos, de Nur, que eran de Nurle, ¿verdad? Sí, eran de Nurle. Y los nurlosos. Y los nurlosos aquí, ¿vale? Ya está. Los caballería aquí en el centro, con Eternus y con los coleguitas de Velacor. Aquí el gran demonio de Velacor. Bueno, el demonio no es un gran demonio, es un príncipe demonio. Velacor. Y luego aquí la unidad de 20 desangradores. Y la unidad de 10 elegidos por aquí, ¿vale? Que recordemos que tiene más una rending. Y nada, y Álvaro por aquí. Bueno, le hemos puesto esto, esta escenografía que yo creo que puedes tirar con ella un tiempo. Hasta que. Pegar, pega. Puede ser tu escenografía de Slanes un tiempo. Además queda de puta madre, ¿sabes? Las ruinas ahí griegas esas. Y si no, puedo ir con el oro. Y puedes ir con el oro, ya está. Ah, que ocupa menos. Que cabe una caja de zapatos. Exactamente. ¿Cómo has desplegado, Álvaro? Bueno, aquí están los 10 guerreros. Por aquí. Sí, sí. Protegiendo el punto, aunque con unos elegidos ahí vas a ser jodido. Por aquí el Lord Pain. Las dos unidades de. ¿Dónde es estos? ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Lo de Sigval, el espejo, la Heraldo y las diablillas, la Keeper of Secrets, y aquí ya la parte de caballería. No, Keeper, es. Bueno, sí, es Alaxi, pero vamos. Es Alaxi, sí. Sigue siendo la Keeper también, así sí, que cuenta como. Y aquí la parte rápida, digamos, que lo son los Fiends y el KKR. Vale. Así que eliges tú quién empieza. Y elijo que vas a empezar tú. ¿Eh? Vas a empezar tú. Vale. Porque básicamente si me pongo a rango de carga me va a salir una carga con todo que me va a tomar tibio. Prefiero intentar tener el doble turno. Vale. Así que nada, pues turno uno. A ver la táctica. Hijas de Kane, digo. Hijas de Slanes. Vamos allá. La táctica va a ser tomar impulso. Tomad impulso, que es designar una unidad enemiga en el campo de batalla y completas esta táctica de batalla si la unidad es eliminada durante este turno y si controlas más objetivos que tu oponente a final de turno. La parte de los objetivos es sencilla. Y la unidad va a ser los elegidos, porque es lo único que está en rango aceptable como para poder hacerlo. Vale. Ya está. Vamos a mover esas cosas. Pues fase de héroe. Bueno, directamente. Gasto el artefacto, ¿vale? ¿Artefacto? Me da un comando para este turno. Si sí, tienes 3. Y repito, como estoy aquí, voy a repetir, lo quemo, rompo el artefacto y repito para impactar todo con el Heraldo toda la partida. O sea, se lo sacrificas al templete de Slanes. Sí. Y toda la partida repites para impactar. Los unos. ¿Con quién? Con la Heraldo. Con la Heraldo, sí. Vale. Y ya está. Básicamente es por ahí. ¿No te renta en blanco el artefacto? Bueno, claro, es que es Helax. Es no, claro, no es una Keeper con nombre, sino. Pero puedo romper artefactos también, creo. Porque es. Bueno, no sé, ¿cuenta como artefacto? No sé si cuenta como artefacto. Porque los tienen ya directamente en su. Claro, no, es una putada eso. Porque eso renta solo una Keeper a lo mejor. Pero bueno. Vale, sí, ¿a cuánto estás? 24. Solo podría, yo espero que. O sea, tienes que one-shotear a la unidad de elegidos. Sí, voy a lanzar la quiesencia esta tochísima con. Con la unidad de. Vamos, con el espejo, ¿vale? Vale. Que ya 24 pulgadas, es a 7. Y puedo repetir. Bueno, con un 6. No. ¿Lo puedo repetir? Repito, tengo algo. No. ¿Gastas hacer cuarzo? Gastas hacer cuarzo, sí. Doble 1, vale. Disfunción. Por nada de mi poco. Lo pienso, no he hecho lo del héroe, así que. ¿Qué era lo del héroe? Tendría que hacerlo. ¿Qué es? ¿Qué eliges? Nada, debería hacer. Momento de lo llamamos igual. No. No, estoy muy lejos. Tendría que hacer con el. Con los pens, es la única opción. Vale. Pues yo uso un CP, con. Bueno, lanzo el 1 de 3, ¿vale? Heridas. Vale. Son dos heridas aquí. Como son mortales, a 2 es. Vale, me como una. Vale, me viene cuatro bien. Y uno. Vamos a decir dos cosas. Me viene bien porque es un punto de propagación directamente. Y solo es una mortal, con lo cual tampoco. Así piensa un Slanita bien. Un Slanita de bien se hace daño y le gusta. No me importa, me gusta. Me va a venir bien. Vale. Eso por aquí. Vale.
Entonces, sí, me voy a dar un momento de gloria por si lo consigo. Sé que es muy arriesgado, pero tengo que intentar conseguir cargar con todo aquí, todo lo que pueda. Vale. Y además, si carga él, me da punto de depravación. Así que genial. Vale. Más magia. Pues no sé, la verdad. No sé qué puedo hacer magia. Si balanza de propio, que básicamente es más una impactar contra. O más una herir, o más una impactar contra. Más una impactar contra héroes. Ajá. Y más una salvar contra héroes. Es decir, que se acumula con el suyo, así que salvaría con más dos contra héroes. Vale. Con un 4, justo. Vale. Justísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tengo que ha salido. Si quieres intentar dispersar. Sí, lo voy a intentar dispersar, ¿no? Estoy a 30 pulgadas, ¿verdad, Gor? ¿Lo puedes mirar? Sí, está aquí a 24, yo creo que sí. Bueno, míralo. 30, sí, justo. Dispersado. De sobra. Vale. Y el otro propio, donde estés ahora mismo, pues no lanzo nada más con ella. Y aquí tengo. Joder, estoy pagando ya la mierda. Y que es que tenía salido antes. Más el otro. Y tengo puesto. Este Garfensi, que es a 18 pulgadas. Dar más ataque, seguro, ¿no? Son mortales, pero no puedo. Añado uno a. ¿Por qué no puedes? Pues a 18 pulgadas no llego. No llego a hacerlas. Estoy a 24, creo, mucho. Como poco, uh-huh. Vamos, a 24, ya no lo llego. Entonces, pues ya está, puedo dar un escudo místico, ¿vale? Con un 6 sale. Me queda toda la dispersión, sí, ¿no? Nada, vale. No hay magia. ¿Se ha disfrazado de Teclis, Belacor? No veo magia. Vale. Movimiento y movimiento, volvemos a la fase de movimiento. Vale, me voy a ir los guerreros. Aquí el señor. El señor del dolor. ¿Qué? No tienes ni que gastar, ¿no? O sea, gastas el CP. Sí, gasto CP. Para que, como tengo que correr para intentar llegar. Vale. Vale, entonces. A las vías le suben incluso movimiento. Sí, mueves 6 y. Seis, ¿y tienen más 1 a correr? ¿O algo así? Cargan con más 1, pero. Espérate. Voy a ver si correr también, porque a lo mejor te retiro. Cargan con más 1 por pues, consigue merecer. Vale, sí. O sea, tienes movimiento 6, te has gastado el CP de correr 6. Sí. O sea, se mueven 12. O sea, me voy a 2, ¿vale? Si no, te vas a 2. Puedo repetir la escena de carga. De los unos y nada. Es. Nada, no tiene más uno. Yo no me he tirado el CP de lo de Belacor. Lo de la 4 más. Sale. Belacor tiene un CP. Tienes dos más. O sea, tienes no, pero no me lo subas de aquí. No, tienes uno más porque tienes a. A Eternus, es verdad. Cierto es. Vale, pues tengo aquí uno más de Belacor. Me van a sobrar. En la primera ronda no voy a gastar tontas, pero bueno. Este por aquí, ¿vale? Esta. Corre. Me ha roto. Sí, voy a correr. Bueno, voy a mover esto primero, ¿vale? Para ocupar. Bueno, a correr también. Uh-huh. Para pillar el punto, básicamente. Como un 4 ya de sobra. No voy a. Mueven 6 de base, ¿no? O sea, voy a poner simplemente para que todos pisen, ¿vale? Moverán 6 estos tíos. Sí, mueven 6. O sea, ahí son menos de 10 pulgadas. Sí. Saraxi también. No tengo nada mejor que hacer que correr, así que. 2. Debe mover 14 por ahí, ¿eh? Es un bicharraco. Míralo, pero vamos. No, sí, voy a pisar también. Poner un píxel. O sea, no quiero. Es más, voy a ponerlo aquí. Porque me da. Voy a ponerlo aquí por lo de antes. Porque si a 12 pulgadas y tal puedo conseguir que me pegues tú. O sea, que te obligo a cargar contra ella, pues mejor. Guay. Porque a lo mejor también puedo obligarte a hacer cosas raras con la carga y bueno, pues. Vale. Ya veremos. Son 6 pulgadas. También, que corra, ya dices. No tengo mejor que hacer. Vale. Bueno, porque 6. Estoy a cuánto estoy a 20. No, no, ya, porque tendría que correr y cargar y no puedo. Se va a poner por aquí. Bueno, aquí detrás, por si acaso. Claro, voy a pantalla. Por si acaso dobles turno. Y esta va a correr. Vale, 9-9. Se va a quedar muy lejos, creo yo. Es aquí. Oh, ya. La cosa es bastante lejísima. Es que estás muy lejos, tío. Es una carga muy loca. No, bueno, a ver, bueno. Con otras cosas sí puedo, pero estos podría. Tengo un más uno a cargar con estos ya. Tres. Entonces, bueno, es más, aquel amigo carga con un más 4. Que no está nada mal. Vale. Yo es que yo hubiese elegido más matar a la unidad de portadores de plaga. Porque aunque tenga menos uno a impactar. Sí, pero tal y como estaba, tienes un menos uno a herir. No, o sea, menos uno a herir, perdón. Sí, pero. Menos uno a herir y. Tal y como estaba colocado, es más fácil llegar ahí.
Vale. Entonces yo, bueno, a ver, que ya está, si sale bien, si no, pues nada. ¿Cuánto mueve esta gente? Esto el bien, cargador mueve a 10. Vale, y estos, como ven, 14, pero no estoy seguro. Vale, mueve 10 el carqui y 12 los fiends. Pues voy a ir a carga. A por culo. Claro, claro. Además, me interesa todo que te pueda picotear. No, no, claro, claro. Y te interesa a ti hacerte heridas también. Sí, por eso ya. Saca, al final sacar mazo de puto de invocación. 10, vale. Uy, no. Vale. Vale, pues disparo como tal. La voy a dejar. Creo que no tengo nada. Aquí no tengo nada, así que carga, ¿vale? Vale. Voy ya. Vamos por lo fácil, aquí, ¿vale? Ok. Vale, valor de modo. Con un 7 llega. O sea, no... ¿Llegan? Sí, ¿no? Llega sobre. Vamos con este. Sí, llega. Llega inclusive abajo. Vale. Pero vamos a poner acá arriba mejor. Aquí abajo llega, de hecho, sí. Vamos a ver, pega la media y media. Va a pagar toda la unidad. Quizás toda no, porque no tengo tanto espacio, entonces bueno, ya veré cómo lo hago, pero. Que peguen 8 ya me parece. Está bastante bien. Bueno, ¿me meto en tu zona de. En tu territorio? ¿Eso cuenta? No, era auge, no, 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 no. Estás tú en tu territorio, no, no, no puedo. Lo de más uno para. Más un ataque. Sí, pero era... no, es completamente en tu territorio. Completamente en territorio, no sí. Vale. Y dentro de un objetivo ocupado por mí. No, pero son cosas diferentes. Sí, sí, o sea, aparte, o sea, que, ah, que puedes acumularlos, digo. Sí, sí. No, no se acumulan. ¿No? Es una ¿no? cosa u otra. O sea, ¿seguro? Sí, sí, o sea, es, creo que es, si es una cosa o la otra. Ah, vale, vale. Es vale. Más un ataque. No puedes tener más dos ataques por eso. No, no. En la tablilla, ¿vale? Vamos allá. Es un 8 porque es carga de 9, pero uh-huh. Tiene más 1. ¿Vale? Repiten por sí mismas. 8. Uh-huh. 8, justo. Perfecto. Y tiene más una carga. No, no, es justo para ponerme aquí, pisando. Vale. Así que luego tendré que hacer maniobras porque. No me bueno, va. Luego con el piling se meterán. El problema aquí ya es que no me da para muchas. Mide 8 cada una ya las otras. Yo, bueno, se van a quedar ahí, más o menos se van a quedar en fila, ¿no? Zona 9, pues aquí se mete por ahí. Sí. O sea, la cosa es luego las 3 pulgadas para poder. El apilaje. Sí. Y básicamente es lo que me va a dar. La vida, digamos. No me da mal. Está. Sí, por aquí. Me prefiero meterlas para esta zona. Pero una carga larguita. Sí, aquí es una carga de 10. O sea, de 9, ¿vale? Mm. Que sé que más me interesa ahora mismo porque este puede hacer montarse a la carga y esas cosas, así que. 7. Te gastas el CP de carga. Me gasto aquí el coma. Porque el propio de ellas, o sea, no te hace falta gastarte con ellas. También las diablillas, muy bien. Está bastante. 5. ¿Los mil medes? 6, nada más, no. Ni de coña, o sea, lo sé. No. Hay que intentarlo. Vale, pues. El último command que voy a utilizar, creo, va a ser el de repetir los unos. No, repetir los unos contra. Con los guerreros del caos. Aquí hacerlo. No, es. A la unidad objetivo, todo el mundo, ¿no? Oh, hostia, pero voy a mirarlo porque no sé si todo el mundo, porque este creo que es a lo mejor solo donitas. Pues cuéntanos lo que vas a hacer. Pues creo que voy a pegar todo con los caballeros. Con vale, los me gasto un CP en salvar. Porque, de los que tengo. Por una razón, voy a leer cómo lo pone. Me gasto uno de los 4 CPs que tengo en salvar. Veamos cómo. ¿Veamos un segundo? Sí. Para aquí esto, así que vamos a recuperarlo. Que la bienvenida a mí. Vale, como no voy a poder. A ver, como ahora te estreses, es más útil que esto sobre ataquen primero que. Uh-huh. Que ellas. Aunque ellas puedan. Van a ser más frágiles ellas. Sí, eso sí es cierto. Pero yo pegaría primero las diablillas. Porque ellos van a aguantar más. Y además aquí tampoco puedo atacar mucho. No, te puedo atacar con. Te puedo pillar por allá. Claro. Sí, mejor si las diablillas. Yo atacaría primero. Intenta sacar los. Sí, 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 sí. Hacer todo el daño posible con ellas. Vale, voy a. Es que si no, cuando active yo, te voy a hacer trizas la unidad. Creo que me puede pegar con todas al final. Sí, sí, vas a pegar todas. Porque son peana pequeña. Vale. Y van en el batallón. No, no. Estas van con el. Bueno, pero por la peana pequeña es que es una sí, peana super grande. Por peana pequeña realmente. Claro. Que viene de puta madre. En las hordas las peanas pequeñas vienen, Dios. Aquí. Pues imagínate 30 ahí cargando. ¡Bum! ¿Me metes un hostiazo? Sí, 30 sí hubiese sido bastante. Porno. Porno de slanes. Vale. Vale, pues son 10 por. Son 2 ataques cada una. Sí, más una de la jefa. Vale, recordamos que los 6 explotan. Y vamos a hacer. Que vayan a 3. Si quieres tirarlos aquí, porque se va a desperdigar mucho todo. Como no tengo. Van a 4 cuatros.
No sé si darle un más uno impactar a ellas o más uno salvar a los otros, que a lo mejor. Más uno impactar. Bueno, ¿ellas tienen rending? Menos uno, creo. Antes van, sí, con rend menos uno, lo que es. Pues sí que te interesa, ¿eh? Hacer todo el daño posible con ellas. Van, es el mismo perfil que un guerrero, o sea, que van a 4-4, se me va de 3-3. Va, venga, sí, me lo vas a pensar. Van a 3-4 y los S explotan, ¿vale? Bueno. ¿Dos 6? No, uno. No. Dos. No, uno solo. Y mucho uno y dos, eso sí. Ya. Yeah. Que bueno, al menos con. ¿No tenías que repetir los unos? No, no ha salido. Ah, he sacado. He fallado. Obviamente. Tú sabes más uno, ¿no? Yo tengo más uno a la base. Bueno, esto. Repite si quieres. Y a 4, pues son 4, 8. Vale, 8 a... chapas con menos 1. Que yo tengo. A 3 entonces. Sí. Bueno, ¿no? Sí. Depende con quién. No, tiene que estar toda la unidad en cobertura. Ah, esto. Para ganar tiene que estar toda. He dejado en. Pues dos heridas. Dos heridas. Bueno. Bueno. Puede ser mejor. Me parece mejor. Vale, pues las pongo a. Las pongo a este de aquí atrás, ¿vale? Uh-huh. Vale. Y no te compensa, ¿eh? ¿Por? Porque solo muere ese. Porque pierde coherencia. ¿No? Sí, ese mejor. Mejor aquí atrás, sí. Dos heridas a este. Vale, me toca activar a mí. Uh-huh. Me gasto lo de pegar dos veces y ya te limpio esta zona. Lo de siempre. Sí, me voy a gastar. Pero gasto de pegar dos veces, ¿vale? Uh-huh. No sé si lo tenía que decir al principio de la fase de combate o no. Es lo que tú. Igual, vale, pues. Bueno, suponía que lo hacer también. Sí, sí, bueno, sí. Vale, pues pego entonces a las diablillas. Pegarán 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a las diablillas y 3 a los guerreros, ¿vale? Pues son 7 por 3, 21. ¿El jefe dónde está? El jefe es este. Vale, entonces. No, menos, tienes 4 por ahora. 5, 6 y 3. Mis manitas de squad. A 3 es. Y los 6 es mortales. Joder, chaval. Fuera. Fuck. Fuera. Ah, yo sé más aquí. Pues 5 mortales por ahora. Que. Y a 3 también, ¿no? Sí. Y tiene rendimiento menos 2. Te quita salvación. ¿No? Tiene chapa de 5 o de 6 es. Ya ha volado, creo. Sí, yo creo que la única. Creo que no tiene. Entre mortales y demás. Sí, porque no tengo el guard todavía. Así que. Vale. Y los otros tres a. Una. Dos. Tres. Y el jefe. A los guerreros del caos. ¿Tienes algún CP o algo? ¿Salvación o algo? Bueno. Vale, dan tres mortales. Espérate, antes de nada. Dos. Tres. Esto ha fallado. A 5. ¿Sabas dos? Una vida. Vale, y adicional al daño, a 3 es para impedir, falló 2, 4 salvaciones, con menos 2. Recordamos que me salió lo de los elegidos de... Ah, 5. Pues daño 2, cabrón. Pues ahí son 8 heridas. Pues estos 4 nuevamente. Vale, ahora me atacarías con los guerreros del caos. Sí, que... Bueno. Sí, algo me puedes rascar. Sí, has tirado mal con las diablillas. No, a ver, si me tendría que quitarme a lo mejor uno. Si era. Sí. Si consigue matar a uno. Bueno, pues ya está. ¿Tiene que quedarse herido algo, alguien? O sea, con que haga sangre una unidad. Sí. O sea, con glayeras, ¿no? Con glayeras ya me vale para. O sea, mismo yo tendría. O sea, no tiene que quedarse un tío mal herido. Sino que con que hagas. No he cargado allí. Bueno, claro, ahora cargas a la cara. Sí, porque. Bueno, más que nada porque. Hubiese pegado primero con el carca y. Escucha. Hay que elegir la unidad que matar, porque aún estás a tiempo de decir, puedes matar a... Es que a lo mejor no tienes que elegirla. Se elige al principio, Es que a lo mejor no tienes que elegirla. No, yo no se elige al principio. Es que antes de tirar la... Ahí, chicos, la carga que se nos ha olvidado. ¿Quién era? El carca drag, ¿vale? Y ya está. Sí. Yo creo que de todas maneras te puedes volar la unidad. Es un 6, ¿vale? Porque... 6, 8. Vale, entonces, ¿con quién dónde cargas con cada una? Pues voy a hacer... Sí, voy para acá, ¿vale?
Y estos llegas ahí también. Es que es más débil esta unidad. Esta, todo lo que pueda para acá. Tú, si te la cargas, decimos que era esta, ¿vale? La designamos no, esta. No, porque falla. No, sí, ya está. Que sí, sí, tío, era una fumada aquello. Sí, si te la consigues cargar, te llevas la táctica, tío. Era. A dos son más las mortales, ¿vale? ¿Un de tres? Sí. Pues una mortal, vale. Aquí, una mortal. Sí. No tengo salvación. Una, un daño uno. Uno, un daño uno. Vale. Sí. Bueno. Como esto hubiese sido adelantamiento, hubiese sido así. Hubiese pegado allí. Sí. Los guerreros no pegan ahora, van a pegar después. Como esto va a pegar lo último, me olvido por ¿Qué activas ahora? Voy a activar, tengo que pegar con el Carcarax porque es. Activas al Carcarax. No, esto es lo primero. Esto es. Pega antes. Ah, que pega primero en todo el turno, primero, vale, cierto, cierto, cierto. Va a pegar el Carcar. Pues este pega duro, eh. Texto por ahí la sexta, ¿no? Sí. Ya tienes la tarjeta ahí. Sí. Que ya. El señorito en Carcarax. En caso, en Carcarax. Vale, pues vamos. La mortal ya se ha hecho. Entonces son 4 ataques. Del hacha a 3 destreces, ¿vale? Uh-huh. Menos 1 a herir, acuérdate. Bueno, sí, es, para el caso es lo mismo. Ahí están dos. Rending. Menos 1. Pues nada. Daño 2. Pues daño 2, o sea, moriría uno entero, otro entero. Y la herida que tenías asignada, pues está ahí. Sí. Y la herida asignada se queda ahí, ¿vale? Bueno, vale, pues 3 ataques de a 3 es 4, ¿vale? Y esto hace mortales a 6 es. Sí. El demon vinculado, el demofilo ese. Hace una adicional, bueno, ninguna. Y a 4. Bueno, por el menos 1. Pues entran todo. Todas. Rending. Un menos 2, un de 3. Pues tira un de 3 y un de 3 heridas. Pues son 6, 7. Pues quito la 6, esto y otras. 2 y falta una más. Ahí. ¿Ves? Vale. Es que te la guansoteas, tío. Tú, si la matas, este es el CP, ¿vale? Me da igual lo que digas. Que es que es una tontería, tío. A 4 3, a 4 4, menos 1 y 2. Era más lo. Era. Nada. Por. Y a menos 1 de herir, a 4. Entra, nada. Daño. Rending. Todos. Menos 1, daño 2. Pues otro más. ¿Ves? Que te das las follas. Vale, y encima. Bueno, sí, sí. Y ahora pegas. No, estos no pegan primero, ¿verdad? No, pero ahora pegaría yo con ellos. Que no tiene sentido no pegar aquí el guerrero. Pues claro, ahora pegarías tú con ellos para. Porque si no, los guerreros del caos te van a pilar aquí y a lo mejor te matan a las bestias. Bueno, a lo mejor. Vale, no. Las bestias tienen. Vale, vamos a contar lo que tienen. Porque. Si tienen 2 heridas estos tíos, cambia el perfil, creo. Sí, van a pegar con el daño de una de las armas con un de 3. O sea, las tenazas hacen una cosa y el aguijón hace otra. Vale, son. Tienen, cada uno tiene 4 ataques de una cosa. Las tenazas, ¿no? Las 4 ataques de tenazas y uno de cola. La cola, sí. Entonces lo que hace son 4 de tenaza, ¿vale? Que lo que va a hacer es. Como ya hay mucho muerto ahí. Perdón. Voy a arriesgarme, ¿vale? Sí. Voy a lanzar. Voy a pilar así, ¿vale? Sí, me apilo. Para hacer daño a los. Sí, porque eso es overkill. Hago a los guerreros, ¿vale? Voy a lanzar. Las 2 tenazas aquí. Yo te diría a lo mejor que te conviene a lo mejor quitarte de que no te quede con los guerreros. Bueno, no, que no, luego te cargo. Nada, no, no he hecho nada, no he hecho nada. Van a pilarte aquí. Y quitarte, pero, y quitarte sí, de pile. Hacer overkill, bueno, sí, tú dices. Quitarte, o sea, meterte aquí, matar bueno, a los estos. Sí, pero lo que puedo hacer y es. Y quitarte de paileos, de que no te pailee, que te pailee con 3 guerreros del caso. Sí, eso sí, bueno. No, porque es que si no, esa unidad te va a meter una hostia. Bueno, ¿sabes? Sí, lo que hago es con este, pego todo aquí y claro, con todos aquí. Claro, está bueno. Está. Es que porque, si no, bueno, no sé si llega alguna. Es 2 pulgadas. Bueno, pues este, las 2 colas aquí. Vale. Y la tenaza de esta aquí. Vale, vale. Entonces, voy a empezar por las tenazas. Van. A 3 es 3, es decir, a 3 es 4, daño 1, ¿vale? Vale. Que son las. Los 6 explotan también. Y los 6 es para herir. Hacen un de 3 en lugar de 1. Joder. Hostias, qué buenas. A 3 es 3, ¿no? Te he dicho. Sí. A 3 es 4. Esto, un adicional. Los 6 explotan por tu facción. Es. No, por. Por Godseekers. Es por Slanes. Vale, vale. Y a 4 te he dicho, ¿no? Uh-huh. Entonces son estos. Y este va con. Es un de 3. Un de 3. Estos son 2. Rending. Daño menos 1. Daño 1. Vale, pues ya está. Tira un de 3. Y este es un de 3. Entonces. Vale, una. Pues son 3 heridas en total. Pues uno muerto y otra herida a otro. O sea, ahí. No, no, la vas a matar. No, porque solo tengo un ataque más. He puesto. Y es un de 3 de daño. O sea, la cosa es. Bueno, va a 3 estreses, es decir, 3 es 4. Come. He multiplicado. Sí. Y a 4. ¡Ah! ¡No me jodas! Bueno, como tienes que la hacer. Has atacado con 2 ya. Eso eran 2 aquí. Son 2. Bueno, vale. Luego tengo el Braver y toda la polla. Braver y bueno, ya las malas. Si no,
te he picoteado y he hecho preparación y tampoco está mal. Allí, ¿vale? Los ataques de las tenazas. Uh-huh. Entran 3. Ah, y... A 4. Parece que no, pero Benur le putea, menos, menos 1. Putea, también estás teniendo las tiradas muy malas, ¿eh? Bueno, espérate. Pero que Benur le putea, ¿eh? Una. Con menos 1, o sea, 4. No te caigas, tío. Nada, una herida. ¿Daño? Pues es daño 1, pero este es el de... Este no es las... del de pensas, daño no sé. Bueno, pero ya te he metido... Sí, has picoteado otra herida. Y ahora, las dos... Las dos colas. A 3 es. Vale. Y... Menos 1. A 4. ¿Entra? ¿Rending? Pues con menos 1, daño 1 de 3. Pues tienen rending, o sea, salvación de 3 es a 4. Daño, 1 de 3. 1, pues no. Pues una herida, pues no muere el todo. Vale. Pues ya está, no está mal el combate. O sea. Vale, pues pegas por y este está herido. Vale. No, sí, ya está. Y lo bueno es que tendría. A pego. Los guerreros no han pegado aún. No, los guerreros no, tú tenías que pegar. Pues te apilo. No, tienes que pegar tú primero aquí. No, que me faltaban los 3 guerreros. Tú ya has, que pegué, me falta la segunda ronda de pegar. Otra segunda. Que es lo último del turno. ¿Qué? Entonces, apilo aquí con los guerreros. Uh-huh. Que llegaré con unos 3 o 4. No creo que llegue mucho más. Así, yo creo que estos 5 como mucho. No, hasta así, esto lo pondré para aquí. Pegarías con 7. ¡Hala! ¿Qué dices? Sí, porque este está media de medio. Bueno, vale, pues 6. Me parece un poco de más. Yo con 3 pulgadas de oro, sí que llegas, ¿eh? Vas con menos 1 impactado. 2, 3, 4, 5, 6. Y el jefe es 7. Menos 1 impactado, ¿vale? Vale. Ah, el almizcle ese, les meten un almizcle, no sé qué, ¿no? O sea, huelen a mierda. O sea, están ahí como, ¡oh! Las tetas de las tenazas. 4. ¿Vale? Bueno, sí, la media. ¿Poco mierda? No, bueno, realmente es la media, ¿no? Más o menos. Poco menos. No, ha sido 6 y 7, así que sí. Bueno, 3 es. 5. Con menos 1. Menos 1. Así que es. A 6 es, ¿vale? Son 5, ¿no? ¿Has dicho? Sí. Es 1, así que bueno. Si me atacan, no puedo, bueno, tampoco. ¿O no? ¿No? ¿O no? Que he tirado un chaval. ¿Está mal? ¿O no? Lo justo, y te hiero para otro para punto. Este le gusta, Slan, el dolorcito. No mucho dolor. Hostia, espérate. Pero... ¿Que me has dado cuenta de una cosa? ¿Qué? No, que quiero ver una cosa. El dolorcito. Que tengo que tirar un dado más de ataque. Como es este, va a ser el jefe este. Méteselo aquí. Aquí le intenta guasotear. Es el de, no voy a matarlo porque es el del de Pincers, es decir, es el. Las tenazas. Vale, vale. Es antes el 4. 4. Vale. Lo había hecho, pero no. Vale, pues aquí ya habría acabado. No, los portadores. Bueno, tengo que pegar con los guerreros, pegar aquí. Hago los portadores, que son 3 ataques. Son un ataque cada uno y el jefe 2. Impactan a 4 de base. O sea, 5, esto fuera. Y ya. A nada. Vale. Vale, pues yo con los guerreros rápidamente. Vámonos para acá. Pilar. Vamos a hacer un poco lo que hay que hacer, que es alejarme de todo el meollo. Ven para acá arriba. O sea, seguir cerca, pero lejos. Y te metes en cobertura. Si no, sobreviven. No, porque he cargado yo. Da igual. Bueno, digo, por si sobreviven en el siguiente turno. En el siguiente turno sí. Y te quitas ataques. Porque como la siguiente vez tengo que. Bueno, como estaba media de media, esto se pone aquí, ¿vale? O sea. Estos dos están aquí arriba, pero es que. Vale, vale. Por razones obvias no pueden. Pues venga. Son 2 cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 12, 13. Sí. 13. Ya va aquí. 3 es 13. Vale. No está mal. Joder, esto me vendría. Eso vendría bien en el, sí. Sí, si tuviesen la clave de Slanes. Joder, es que. Ya. Hubieses generado todo. Con las diablillas. Sí, con las diablillas. Es que las diablillas fallan mucho. Bueno, ya está, tampoco. A ver, yo qué sé. Cosas que pasan. Y sí, y con la quiescencia, por ejemplo, si hubiese salido, pues repetir los unos. Era una carga muy loca. Realmente la clave era sobre todo yo que el. Sí. El amigo, el. Joder, bueno, esto es muy eficaz este. ¿Pero pues eso... En el siguiente códex, cuando les den a los Slave to Darkness explotar. Déjame esto. Son 7. Pues un muerto. Había. Sí, un muerto y dos heridas para otro. Sí. El muerto se moriría del todo y otras dos heridas a alguien que. Al que no rompa coherencias. Ay, sí. Sí, se va a romper. Pues... Vale, pues ya vale, estaría. Pero vas a pilar, ¿no? Apilo 3 pulgadas otra vez.
Este se va a comer. Maldita escenografía. Este, bueno, ya está. Sí, es que no voy a poder subirme por ningún lado más. O sea, que no, se queden ahí. Quizás vas a perder con esta, si no. Sí. Entonces vas a pegar. O sea, este pegaría. Uno, dos. Seis, este no pegaría, este no, sí, llega, sí, no llega ni de coña, tú, que es tan alto, tú. Sí, sí. Pego con estos dos, que no, tú, que están. Tío, que llegas. Que hay una pulgada aquí, hay, solo de subida hay una pulgada. Que no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Cinco por tres, 15. Y el jefe, que sí que está ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Esto está herido, ¿verdad? Espera, utiliza los dados de nuble para las heridas, tío. Vale, perfecto, que son diferentes. Vale, sí, ponlo. Uno. Pongo una herida aquí. Una aquí, que y una la mezcla ahí. A este. O sea. Y ahí tienes otra que. El jefe. Dos. Espérate. Este aquí, ¿vale? Sí. Dame dados blancos, tío, me falta. Este, ya está, ¿no? Ahí justo. El jefe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Y este solo, ¿no? Entonces, ¿son cinco o son seis? Cinco. Vale. Pues cinco a. ¿Tienes algo? No. A 3 es, sí. Bueno, está un poco peor. No he oído casi mortales. Bueno, he oído 3 mortales. Tírate las mortales ya. Aquí, me falla bastante. Pues. Muere otro más. Bueno. 4 salvaciones con menos 2. Pueden morir justos. Sí, tienes que salvarlas. Uno mínimo. ¡Ojo! O 3. ¡Qué tiradón! Muy bien, vale, han aguantado, pues, aguantado. Uno y medio por las mortales. Uh-huh. Este mismo, pues mira, es muy importante eso, porque este, me los clavas ahí. Y uno y media, este, y una ya para este, vale, perfecto. Vale. ¿Y te quedan CPs? No, pero. ¿No te quedan CPs? Son más uno, son 8. Bueno. Para el Bravery. Sí, bueno, si no. Ahora no los sabían todos, pero. Vale, Braveries. Que esa, bueno, no sé si consigo los puntos de preparación antes del Bravery, que eso es puede claro, ser interesante. Míralo los puntos de preparación. Porque si no, claro, te interesa que no, te interesa que sea antes del Bravery. Antes, por si acaso. Por ti. Por no matar unidades enteras. Claro, es que eso no sé. Puntos de depravación son al final de la fase de Bravery, o sea que hay sí. que tirar el Bravery primero. O sea que hay opciones de que. Se vaya ese. O sea, no. Paradójicamente me viene bien que mueran. Bueno, o entre sí, comillas. Claro. Tiro Bravery aquí. 6 más 8 bajas. ¿Mueren? Sí, se van muy fuerte. Muy fuertemente. Guerreros del Caos ha muerto uno, no hay que no, tirar. No, aquí. Tú. 5 más. Liazgo 8, creo que tienen. 7 mínimo con el estandarte. No, 8 con el estandarte. 8 con el estandarte. Sí. Son 5 y 8, son 13. ¿Cuántos han muerto? Han muerto. Claro, eso. Han muerto 6. 6 y 5, 11. 11. Pues 3. Se van 3. Se van 3. Se queda 1. Pues justo para. Justo para joderme. Sí, para joder. Para clavarme. Por dos razones. Porque me clavas ahí. Una te clavo y la otra, pues que consigo un punto. Claro. Entonces, vamos con los puntos, ¿vale? Un punto de probación. Vale, entonces, puntos de. Tenían que ser unidades, o sea, rollo, o heridas o muertas. O muertas. Tienen que tener estas heridas o menos unidades que el comienzo. Menos sí. miniaturas que al comienzo de. Vale, pues entonces, han sufrido heridas. Los elegidos, o una. Unidades, o miniaturas, perdón, elegidos. Y guerreros son 2. Ya son 2. El espejo, 3. 3. Los guerreros 4. 4. Las estas 5. Pues 5. Vale. Toma. Tengo. Tengo aquí el azul este que le pega. Aquí. Ok, 5 puntos de invocación de Slanesh, ¿vale? Que luego veremos qué saca. Pues nada, vamos a retirar bajas y empieza el turno 1 de los esclavos de la oscuridad. A ver. Vale, pues nada, no. Álvaro quiere hacerlo muy legal y no. No, le he dicho los elegidos. ¿No? Dijo los elegidos y ha ido por los elegidos, ya está. Y más que nada porque así también recuerdo para las siguientes veces que En Urlen Slaves no es tan duro. O sea, es más fácil bajártelos por mucho contexto. Claro, es que. Bueno, pero. Yo cuando he visto esto aquí digo, ya está, táctica fácil, pero. Pero bueno, ya está. Es que 10 elegidos es jodidísimo bajarlo. A ver, los elegidos, el tema es que si los consigues meter con Ren, pues, bueno.
O mortales. A ver, el problema es que no he llegado a hacerlo. Claro, claro, claro. Que podía, pero bueno, ya está, que lo de menos. Vale, pues turno 1 de Slays, vamos allá. Tácticas. Vale, vamos a hacer. Voy a hacer la táctica de batalla. La misma que yo. ¿Cómo se llama? Tomad impulso. Tomad impulso, vamos allá. Pues. Designa dónde es enemiga, en el campo de batalla y completa la táctica. Si la matas. Matar al guerrero del caos que queda, que esa sería fácil. Y matar. Y controlar más que puntos que tú. Sí, que ahora mismo ese lo tienes ya. Este yo debería de acabar controlándolo. Ese sí, ahora mismo si te apartas y no te pegas. No, pero voy a pegar. Pero sí, debería de acabar controlándolo. Nada, pues venga, vamos a hacer eso. No, te digo una cosa, a lo mejor te compensa apartarte. Porque pegan muchos bichos. Hostia, que yo sí me apilo ahí. Te puedo. Quizá barrer la unidad no, pero dejártela medio muerta sí. Sí, y es mi punto, el punto que hay que defender. Y dejas de controlarlo. Que es que en el momento que lo dejas de controlar, por cierto. Puntos de victoria. Yo llevo 3. Tú tenías dos del tuyo. Y uno. Uno. Porque no he metido aquí a un campeón esquirlano aquí. Uh-huh. Que es general o esquirlano, da igual. En cualquier caso no lo he hecho, ¿vale? Porque es. Objetivo central. Y un campeón esquirlando. Si hubiese metido a esta aquí, que. Joder. Igual. No, no, no. También te digo, no me interesaba porque yo quería ir para acá. Vale, vale, por vale. Por razones. Vale, 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 vale. Pero bueno, son. Si yo 4 puntos, vale. Ok. Ya está, no es lo de menos. Ok. Si metes, tú te tienes campeón esquirlando, por lo cual, tú no te puedes favorecer de eso. Pero yo, si después meto aquí un campeón esquirlando, consigo un punto. Sí, 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 está bien eso. Vale. Pues venga, vamos allá. Eso, yo tengo. Magia. Tres. Magia, magia, borrás. Magia. Magia. Venga, pues voy a empezar lanzando un. Voy a lanzar un escudo místico a la unidad de sangradores. 9. Me da igual con que sea, con. Vale. Espejo, nada. Vale, tienen escudo. Y velocidad demoníaca. Velocidad demoníaca a. Que no puedes decirlo después. ¿Qué coño? No tengo nada para meter un esto y liberarme. Voy a mirar si tengo algún ranked, algún ataque a ranked. Lanzamos de velocidad demoníaca a los desangradores por si suena la flauta. 9. Pues entra, ¿vale? No están muy bajos. No, no. Es que los lumines te gastaste ahí todo. Vale, pues estos tíos, la idea es esa: mover y cargar 3 dados de 6. Vale, a ver si sale. Acción heroica. Acción heroica, voy a tirarme. Yo voy a tirarme el momento de gloria con. Lo mismo. Con Eternus, ¿vale? Con Salaxil. Vale. Ok, pues vamos allá. Vale, pues ha quedado así las cosas en el movimiento. Nada, los caballeros han llegado por aquí. Se gastó un redeploy él para acercarse, para joderme más la carga. Por contra, una razón, contra el. Por contra una la keeper. Que va a ser que aquí esta amiga va a decirle a Eternus: decirle, vete para acá. Ven para acá. Ven para acá. Entonces tienes la opción de un de 3 mortales. Mejor, o, si lo matas, vuelve. O cargar contra él. Vale, vale. Contra ella, vamos. Pero la cosa es que. Que dificultas el movimiento. Es una cosa rara aquí. Ya. Una cosa muy rara. Entonces son bastantes pulgadas. Más las normales. Que no sé, serán unas. Sí, son un cojón. Unas 10 más o menos, ¿vale? Porque. Sí. Entonces son unas 10. A meterte entre medias, girar y vuelta aquí. O sea, voy a intentar que sea maximizarlo. Tienes que cargar sí o sí aquí. Y si no, te me hago heridas y puto. Y vale. Si lo haces un entre mortales. La cosa es que entonces solo podrás cargar con los caballeros. Claro, o sea, porque se queda hipnotizado, digamos. Sí, o sea, te quedas hipnotizado y estuneado y te haces un D3 o cargas a lo que tú quieres que te cargue. Claro. Y es automático, es un chequeo de liderazgo o nada. No. Vale, bueno, de todas maneras voy a ir cargando con los desangradores. Mídeme la carga de los desangradores, porfa. Pues recordamos que tenemos velocidad demoníaca. 11, ¿no? Antes hemos dicho. Pues 10. Vale, pues tengo que sacar 10 en 3 dados. Vamos allá, a ver. Sí, deberías. Son 4 y 4. 11. Justo 11, pues ahora 11. Hala. Te muevo. A ver, ¿quieres pillar? Nos metemos en el fregado. ¿Quieres pillar a este? A todos, lo máximo posible. No hemos venido a darnos de hostias. Pues a hostias. Vale, pues ahora sí que voy moviendo tirado por ahí. Vale. ¿Qué vas a hacer con este hombre? Voy a cargar con. Al final, bueno, mírame lo del chequeo, si hay que hacer un chequeo o no. Porque si hay que hacer un chequeo. Y ya, el resto ya no. No va a llegar, bueno, apilando luego. Apilando sí, pero creo que ya es el límite es este. Sí. Vale, ok. El tren de mercancías este de Berserkers Locos fue. Ha llegado. Y. Lo que vamos a ver el Salaxi. Vamos a ver si el Salaxi tengo que hacer algún chequeo de liderazgo, de algo para.
para que Eternus cargue o no cargue o qué? ¿O es automático? ¿Es automático? Tengo que perder esta. Ah. ¿Cómo lo veis? No, tienes que elegir sin más. O sea, es automático, ¿no? No hay que hacer nada más, ¿no? Eliges. Pues es, las alternativas son o me casco un de tres mortales y me quedo stuneado. Sí. O cargo, pero tengo que cargar a Salaxi. Sí. Y si no cargo, o sea, por distancia, se queda stuneado también. Te dejas también a pulgada. Teniendo en cuenta que Salaxi tienes un menos uno de impact. Ah, salvar, tenemos una salvadilla. Por ser un R. Venga, pues vamos a, ¿no? Eternus no es un... No pega mal, entonces... Vamos, si, ven, me cargo hacia ti. Si no quieres, me das punto de pagación. Claro. No, cargo. Venga, cargo con Eternus. Venga, vamos allá. Un 6, ¿no llega? No. A ver, puedes repetirlo, porque realmente tienes 4 command y... Vale, el tema es este, si... O sea, se quedaría ahí, ¿no? Sí. Vale. O sea, me ha jodido porque, claro, obviamente pones a esos tíos ahí... Nada, pues nada, me jodo. Nada, me quedo ahí, y claro. Sí, depende y cargo, cargo con los caballeros del caos... Un 9. Puedes cambiar el 4, el 3, por sí. El 4. ¿Es un Slanes o son...? No, es un todos los guerreros. Es que es el, no, mus, que, el músico, que es, creo. ¿De qué son ellos? Eran de Corne. De Corne, o sea, no tienes más uno. No. Si no quieres cambiar, o sea, tenías un 10 si quieres automático, o sea, da igual. Pero podrías llegar hasta aquí, pero por cosas raras, o puedes intentarlo si quieres. ¿Te compensa? O sea, cosa que yo. No, voy a por el Keeper. Voy a por Salaxi. Vale. Vale, pues ahora... Que me salgo un poco del punto, pero bueno. Vale, la cuestión es esta. Salaxi me puede stunear para que no me apile. Bueno, tampoco me haría falta ahí. La pregunta es, ¿qué activar primero? ¿Los berserkers, o sea, los desangradores, o los Amidclero, a los Amidclero de aquí? Que aquí me tengo que intentar llevar el punto. Pero allí tengo que hacer daño masivo. Hombre, también es verdad que allí Sigvald se puede apilar, puede llegar a pegarme ahí. Si me mueren, yo creo que sí. Si, ¿no? Si mueren, sí. Si mueren, sí. O sea, apila, sí. Esa es la movida. Bueno, si mueren, si sí. Un poco patas, ahora mismo no estaría, ¿vale? O sea, vemos que no. No, yo creo que sí vas a poder apilar, ¿eh? 3 pulgadas y que alta media. O sea, si tú apilas, sí. Si te mato unidades, sí que me vas a matar tú a mí. Sí. Vale, me conviene. ¿Puedo absorber bajas? Si son 20 miniaturas, hemos dicho que más un ataque, ¿cómo era? Más un impactar. Ese más momento, me impactar. En ese momento, porque como te pegue yo... Me vas a hacer bajas. Sí, pues claro. Venga, activo los desangradores, ¿vale? Pues venga, vamos, apilamos. Vamos a hacer el daño, lo más daño posible. Y sí, bueno. Se meterían por aquí. Recordamos que están en el batallón de más un... Meten la segunda línea, básicamente. Sí. Porque, bueno, este es... ¿Dónde está aquí? No, ese los he apilado ya. Ah, no, pero podrías moverte para acá. Pero ya los ha pegado, o sea, no este, me lo... No, pero es este, se va para acá. No. Ah, bueno, dices, vale. Es decir, o sea, podrías... La cosa es que te quieres meter que sí pueda llegar a pegar, ¿no? Me va a pegar y me la suda, porque me pegue. Entonces, por ahí, ya está, que me pegue, y me, pero quiero one-shotear a la unidad, intentar hacer más daño posible ahí máximo. Y la pava esta también te llegaría, pero... Sí, sí. No, si esa unidad va a explotar. Bueno, dale. Va a intentar hacer el daño total máximo posible, vale, y luego pues, morir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a ver, 13. Vamos a repartir. Pegan 13, vale. 1, 2, 3, 4 al señor del dolor, ¿vale? Vamos a hacerlo por partes. 4 ahí. Vale, son, hemos dicho que son... ¿Quién es el jefe? ¿Cuál quieres? ¿Este que está señalando? Venga, ese que está señalando. ¿O sí? Puedes pegar aquí. Sí, al jefe, venga. Pues... Entonces hemos dicho que son... ¿Cuántos ataques por tío? 5. No, 5. Son uno por cada uno, así que... Uno por cada uno y por corne. Que acuérdate que estaban en el Rey Tudarnes. Hostia, pues muy buena. Son... Este perfecto. Pues son... aquí serían 8 o 9. 1, 2... 9 ataques. Sí. O sea, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Pues nada, al señor del dolor, ¿vale? O sea... Al tío que está ahí, vale, escondido. Me voy a gastar un CP en más uno para impactar, ¿vale? Vale. Sí, dale. Me quedarían 3 CPs. Sí, me da 3. Joder, colega. Vale. Pues venga, 3 es. Y los 6 es mortales. 2 mortales por ahora. 2 mortales y entra todo. ¿Es adicional al daño? Sí. A 3 es para herir. Uy, se me ha caído un dado por ahí. Tiro otra vez. Fallo 3. Pues todas 6. Esas salvaciones. Son 6. 6 al señor del dolor. Con menos 1 llevo ya 6, me suena. O con 3 salva 4 o a 5. Yo voy a salvar a 3 ese, tío. No, a 3 no, a 4. Voy a 5, ¿vale? Vale. 5. Pues salgo. Salgo 2. Entran 4.
Y había entrado dos mortales. Dos mortales. 6, aguarde 5. Tiene 5 heridas, así que tengo que salvar 2. ¿Muere? Sí, bueno, una mortal para ti. Y muere. Vale. Pues una mortal para mí y muere este perro. Que es un desangrador, recordaos. Vale, siguiente unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 a los milmides. ¿Qué tenés? Un segundo, ¿eh? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Esos tienen más uno, tienen salvación de 3. Ah, bueno, vale, tiene... ¿Qué le he puesto yo? Ah, bueno, es que te he dicho que era otra cosa diferente, ¿sabes? Dime, dime, ¿qué? No, el de, te he dicho que era del command, no le he puesto otra cosa, pero ya está. El de command. Estoy viendo lo que le he puesto hasta donde. Y este queda. No, y te la he acabado yo para hacer las mortales, nada. ¿Los mismides que tienen alguna movida especial o algo para aguantar? Salvo con más uno. Vale. Salvo a 3 solamente. Pues... a 3. Joder, que de mortales. No, a... ¿Por qué te has puesto el...? ¿El CP? El CP, para que te lo has gastado. Es verdad, no me haría falta. Sí, vas a 3 igualmente. Sí, voy a 3 igualmente, es verdad. Es redundante. Pues... entres ahí, y entres ahí, y ahí. Pues fallo eso. 3 mortales, vale. 3 mortales. Y a 3 es... También te digo que estoy teniendo una manita guapa, ¿eh? Vale, pues... o sea, tres, justo. 3 mortales, por lo cual, 1, 2, 3... Tira las estas, ya está. A 4. Vale, pues 1, 2, 3 y las 3 mortales, creo que justo. Sí, vale. Joder, pues es un problema por... porque no generas dolor. No genero. Bueno, tú tienes, ya generaría con lo tuyo, entonces bueno. Sí. Ahora te, el dolor me lo vas a generar con 6 palabras. Sí, pero no puedo... que además no recibe daño, no va a recibir daño, sí, pues. Ni la... ni la... si la cosa luego... ni la pibita. Luego carga... de cosas. Vale, te tengo que activar a ti. Activo aquí. Ya, pero eso aquí a lo mejor también puede compensar. Bueno, también es verdad. Solo tiene la carga impacto daño inmortal, no, no, es verdad, no, no. Voy a ir, creo que con los... con estos. Los mirmides. Sí, porque el daño que puede hacer es mucho mayor que el de Salaxi. Porque ahí, a ver, ahí me pueden morir. O sea, quiero decir, la cosa es quitarte yo los puntos, o sea, los dos puntos de táctica. Uh-huh. O matarte guerreros, que, o sea, los fallos que puedo hacer. Claro, es que aquí los... o sea, la movida es... este objetivo es muy, muy valioso para ti, ¿eh? Me voy a pegar aquí, pero por los puntos. Porque aquí, sí, me voy a Salaxi, pues ha muerto y ya está. Es muy valioso. Porque tú te vas a centrar en Salaxi y yo te puedo, claro, pegar de vuelta, en teoría. Entonces, claro, claro, claro. Voy a Pilo. Sí, pega los tres. Le pego los tres, vale. Son 12 ataques más uno. Me gasto el CP, sí, más uno a salvar, ¿vale? Vale. Me quedan 2 CPs. 4. Vale. Vale, aquí está todo esto. Voy a mirar el perfil. Ok. Todo a 3, bueno, 3 es 4, ¿vale? Porque tú haces cosas muy de noble. Muy apestoso, huelen mal. A 3 es 4. Porque y los 6 es para herir. Uh-huh. Son 1 de 3 de daño en lugar de 1. Vale. A 6. Ah, bueno, mira. Joder, 3. Se ha equilibrado. Bueno. Más no, o menos. No mucho. No mucho, pero algo. Algo. Bueno, algo. Bueno. Mitiga un poco la mancada. Sí. A 4. Bueno. A 4. Lo bueno es que van. Sí. Tira uno. Son de 3. Son de 3. Claro, uno con menos 1. Uno con menos 1, que es chapa de 2 es menos 1 a 3 es salvada. Y esta es igual. No, pero esta es daño de 3. Ups. 3. Pues muere uno y una herida a otro. ¿Algún, sí, dadito de nulo? No, este está muerto. Este, sí, muere uno. Sí, sí, bueno, espérate, te pongo. Muere uno y una herida a otro. Sí, ya está, sí, sí. Mira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, está aquí dentro, ¿no? Sí, sí. Que se llevo. Sí, sí, sí. Pero me parece todo bien. Vale. Ya los 3 opciones de. Aguijones. A 3 es 4 igual. ¡Dios, 3 humos! ¡Qué dolor! Pues ya está. Nadie lo ha visto. No se ha visto. Estaría. Ha sido sencillo. Vale, pues nada, pues me toca pegar aquí, a la Keeper, como bien has dicho, toda la Keeper. Vale. Pues son caballeros, sí, de Corne. Tenía un momento de gloria con ella, por, sí, cierto. Que no se me olvide que pasó. Sí, además yo desperdicié mi momento de gloria con Eternus, pero bueno. 1,
dos. ¿Los caballeros del caos tienen dos ataques de base o tres? Tienen dos. Creo. Dos, ¿no? Espérate, está por aquí, ¿no? Creo que son dos. Las haces es cuatro. La última. Lanza maldita tres. Pues entonces son cuatro ataques cada uno. Sabe que tengo dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, vamos allá. No, tres me has dicho de base. Tres de base, vas con cuatro de. Pues otros cinco. Joder, qué burrada. Vale. Y vas a 12. Ah, no, no te has metido más. A 4. ¿Vas a gastarte más en el pastel? Ya me lo he gastado. ¿Con quién? Ah, no, es verdad, con los desangradores no me lo gasté. Ah, pero ahora, ¿por qué no? No me lo gasto ahora. Vale, pues. No, pues ya me lo quité. O sea. ¿Lo has gastado? No. Claro, me lo quité de antes. No tenías. No, pero te lo he puesto otra vez yo. Ah, sí. Sí, vale, pues a 3 es. No, a doses. A treses. Impactan a cuatros. Ah, sí, a treses. Perdón, a treses. Sí. No, espérate. Van a cuatro de bases. A cuatros, vale, no, es que me. A treses. A treses, sí. Esto fuera. Hay otro más ahí. Joder, colega. Fallo. Bueno, no ha estado tan dura. A ver, está bien, pero pues. Sí, ¿no? Puedes gestionarla. 4, 5, 6. Siete salvaciones ahí. 7. Con menos 2, daño 2. Salva a 4, que no tengo más 1 por el momento de gloria. A 3 es a 5. Ni tan mal. Con menos. Ni tan daño mal. Daño 2, entonces cojo esto porque tiene, la X. Entonces sí. A 6 es. Y 2, pues salgo a 4. 4 heridas, vale. 2 caballos, 3 caballos. Voy a ponerle. Son 2 ataques cada caballo. 4 heridas por ahora. 1, 2, 3. A. Esto es que. ¿Cómo? Los caballos. Sí, pero tienes. Los caballos son. Pero solo llegan 2 caballos. O sea, 3 caballos. Y una pulgada. Ya tienes más. ¿No? Sí, porque corne. Ah, por corne, ¿verdad? Porque corne. Vicos corne. Vale, pues fuera, son. Fuera. Si más vale. Empata, que nada, o 4. Y a 4. 2. A 2. A 3. Vicos caballos. Vale, pues está viva la pava. Vale, pues. Me he metido un ostión en la tripa, como pero. No puedo pegar por ahí, voy a pegar aquí, guerrero, ¿vale? Pegas ahí. Obviamente, son 3 ataques. Sí. Que voy a hacer una cosa, porque creo que me puedo meter en tu territorio. Y yo qué sé, pues y pegarme más hostia. Es el jefe de la unidad. Pues mira, se me. Tiene 4 ataques. ¿Tiene 5 ataques? ¿Se pone con 5? No, 4. 4, se pone con 4. 4, vale. 4, ya está. A 3 estés. Vale. Tampoco. Pero yo qué sé. Si sale. Mira. Mira. Es un elegido del caos. Quiere ascender. 2. Menos 1. 2 salvaciones. Pues un muerto. Una sí, una no. Daño 1, pero queda una herida. Bueno, pues he muerto. ¡Pip! Que viene muy bien, ¿por qué? Porque es depredación. Sí, es verdad. Igual que allí, o sea, yo me llevaría 1, 2 y 3. Sí, al final. Así que pega donde generas quieras, cositas. Si quieres, ¿qué decir? Porque te da igual ya. Le pego. Aquí, me tienes que. O sea, porque en realidad son diferentes. A pilo. A ver, sí, porque te van a atacar. A ver, si quieres lo hacemos. A lo mejor tienes suerte y te salvas. Vamos a hacerlo. Solo con las mortales que puedes cascar. Bueno, venga, vamos a hacerlo. No, pues entonces. Y. 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que con 5. No, este si con 5 no lo mato, no merezco. 6. Por eso llega. 3. Y no he dicho de qué marca son estos tíos este turno. Puedes haberlo gastado, te da igual, es que. No, por si el siguiente turno, por iniciativa. Digo que son de Nurgle, ¿vale? Sí, creo que más te compré. Son de Nurgle. Sí, porque con el tanto así para nada. Claro. Nurgle. Digo que son de Nurgle, ya está. 1, 2, 3. Bueno, a lo mejor C. No, 4. Por el teleport, dices. Sí, porque no puedes hacerlo. No. 5, hemos dicho. Es la misma por la carga. 1, 2, 3, 4, 5. No, quiero de Nurgle, quiero aguantar, por si acaso. No sé si te conviene. Es que no sé. A lo mejor es Lanes para. Venga, es Lanes, sí. Por el carga. 2, 3, 4, 5. ¿Y 6 estos? No sé. 6. Vale, quito estos. Vale, se han quedado con los mortales, realmente. Sí, échame ahí. Jesús y la Virgen. Son 4. Sí. Bueno, espera, si quieres, te atuvo ya. Vas a 3 estos, ¿no? Sí. Sí, hace poco, mucho que ya salgo. Uff, qué de 6, chaval. Más o menos 2, ¿no? Rendim menos 2. Todo esto a 4. Sí. No, retira el arma. Muere. No estaba mal tirado tampoco. No estaba mal tirado. Para lo que puedes. ¿Y las mortales? Pues te salvabas 3.
3 de 4, no está. Ahí es un, este tío que va a ser elegido. Merece subir hasta, merecía subir a elegido, ¿eh? Vale. Vale, pues Ya me pegas tú con Sigval. Pego yo guerreros. Entonces, pega tú si quieres y pego yo toda la sí. Vez. Pues son por los guerreros son 1 2 3 4 5 6 7 8 guerreros. Me pega con todos 8, son 1 2 3 4 5 6 7 8 y el boss. Sí, con los unos a 4, porque te ha gastado y más un gastar todo. Sí, con los caballeros. A 4, bueno, pues nada. Aquí un 3, por 3 y este era también. Sí, entró. No, no, ah, menos uno a impactar. Pues están bien, porque huelen a sexo. A noche de sexo. Son muy tanque, ¿eh? Esa unidad de 6, ¿eh? Espérate. Tienen 4 heridas cada uno, ¿no? La de antes no va a impactar. No, la de antes ha sido muy buena tirada. Mejor no dos veces ya. 3, 9. Y esta también ha sido buena, pero ya muere uno. No, bueno. Muere uno y tres heridas a otro. Tampoco está mal, o sea. Ha salvado bien también. Se ha salvado, en la cual. Vale, muere uno. Este está muerto y tres a otro. Le quedan, pues, vale. Y aquí sacas dos puntos de diezmo. Vale, pues, aprobación. Vamos por orden. Tampoco. Venga, pues por orden. Porque me toca por atacar la Keeper, los Mirmidés, la Heraldo y Sigval. Puede haber hostias aquí. No, sí, hostia, va a haber. Puede haber hostias. Vamos aquí. A empezar por. Vamos a ver si va a ser rápido. Al final, las guerras en el caos son así. Esto es un lunes cualquiera en el caos. Un ataque. Sí. Se lo pasan bien los guerreros. A doses, doses. Uh-huh. Vale. Pues con menos 3. Menos 3. A 6 es. ¿A quién me has atacado? Bien. A 6 es. Mira, ¿qué era? ¿Daño? Un de 6. Joder, pues mira, me lo he sacado. Y 2. A 3 es 3 es. Menos 2, daño 4. Buena. ¿Apilas los mismis? ¿Te quedan ataques? Sí, no me queda. Yo tengo que no está. No pega tanto. Hombre, a ver, te saco un 6 en justo el daño de 6. No, pero tampoco. Es que. Acción monstruosa, tú no la has hecho aquí. Pues a 2 o más, un 3 es mortal. Sí, ya está. Pues 2. A 5. A 5. Una sí, una no. Mira, pues ya está. Mínimo. Ya está herida. Ya está picoteada. Pues todo esto aquí, vale. Una herida. Aquí para pegar todo lo que pueda y no me pegas con todas. No, sí, porque a mí de media pego, entonces sí, sí, pego. Me queda 3, ¿vale? Vale. Sí, vale, 3. A ver cómo pegan esto. Son dos ataques cada uno, creo. Mm-hmm. Y el jefe uno más. Vale. Si no lo encuentro, pues mejor. Dos ataques, yo creo que tienen, ¿no? Sí, sí, dos cada uno. A 2 a 3 estreses. Son a 3 estreses, menos daño 1. Y los mortales. 6 es para herir, es adicional al daño, ¿vale? Mortal, adicional al daño. Y los 6 explotan. Sí. Vale. 6 es, bueno. Es 1. Un 6, sí. Este va. Escógete un fallo, sí. Y. A 6 es. 3 es y 6 mortales. Una mortal adicional. Vale. Y. Pues son 3. 6. 6 salvaciones. Y la de. Las 6 normales. Sí. Rending, menos 1. Menos 1, a 4. A suyo a coche, otros. Vale. Muere un caballero. Este tenía una herida. Sí. Vale, pues este muere justo. Espera, era mortal. Sí, una mortal. O sea, herida. Vale, o sea que. O sea, este mismo, si quieres. Sí, sí. Vale. Vale. O sea, ¿le queda una herida o le. No, le has hecho una herida, o sea, vale. Ha sido en total 4 heridas. Vale, vale. Vale. Apilo aquí, ¿vale? Vale. Y apilo con los dos. Bueno, voy a apilar. Sí, aquí primero, ¿vale? Puedes apilar en cada extremo y así me bloqueas la unidad un poco. Da un poco igual, porque es que tengo que estar a 3 pulgadas y la cosa es. No voy a matar tanto con ella tampoco. No. Vamos a ver qué hace. Ah, y le pide todo para impactar, recordemos. Sí. Los unos. Bueno, que sacrificaste el artefacto. Son 6 ataques. Vale. Bueno, ahí tengo 7. 6. A 3 es 4.
Ah, tiene una guard de 5, porque sí. Está bien. Como curiosidad, ¿no? A 3 es 4. Repitiendo los unos. Está bien, pues todo. Este entra y uno más. Sí. Está bien. A 4. Pues son 3 con menos 1, daño 1. 3 con menos 1. 4 con menos 1, daño 1. Menos 1, ellos tienen chapa de 6s. De 6s. Vale. Salvo una, 3 muertos, o sea, quita el perro y otros 2. Estos dos es la final. Este y. Si quieres, toma variedad. Sí. No. Sí, por quitar, por, te puedes poner 2. Vale. Vale, y viene el amigo. El rubio sabrosón, pero al menos evito que cargues. O sea, son 5 ataques. Va a poner. Pero estás en combate, o sea, es que no puedes elegir. Es que lo estás. Trae 3 pulgadas. Creo que me voy para acá. Claro. Para ponerme una pulgada por si consigo un poco de este lado. Son 5. A 2 estreses, creo que es. A 2 estreses. ¿Entre todo? Todo. Y a 3 es. ¡Joder! Daño 1 de 3. 3. Vale, pues 3 muertos. Me podrías haber hecho un hijo ahí, ¿Estos 3 mismo? Sí. A ver, lo bueno es que. Me podrías haber hecho un hijito de madera. Tienes que tirar. No, no, sí tengo. Tienes el comando. Tengo un command, pero. Bueno, pues ya está. Bueno. ¿Y no atacas al final de turno otra vez? No. No. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era el combo? No, no tenía. Ah, tirando lo que me has contado antes, pero nada. Tengo que tirar con una. ¿Ya está el turno acabado? Sí. Vale, Braveries. Por aquí ha muerto un este nada, no tiro nada. No sé cuánto tienen los. Tú no, esos tienen 10, son demonios. Sí, sí. Todos los demonios tienen 10. Sí, sí, sí. Voy a mirarlo. Que sí, que sí, fijo, 100%. 100%. Aquí, tienes que tirar seguro. Tengo, bueno, tirando. Gasto CP. Ya estás acabado. El que me queda. Caballeros ha muerto uno, no tengo que tirar. Mirmides nada. Todo perfecto. Puntos. Punto de depravación. Puntos de depravación. Ahí. 3, 4, 5 y 6. No está mal, ese turno lo has depravado. A 11, güey. ¿Y cuánto se generan cositas ricas? A partir de 6 puedo empezar a hacer cosas. Pero cositas ricas. Son de diablilla, 6, supongo. Vamos a ver. Veremos. La Keeper son 30 por ahí, ¿no? Son 18. Bueno. Bueno, ahora mismo con esto tengo rally a 5. Todo el ejército. Todo el ejército. Que no pasa nada, porque todos son personajes, salvo eso y esto. Así que no me ha hecho. Joder, uno más. Pues estamos ya. Porque con 12 creo que sí puedo sacar. Tampoco, es que solo puedo sacar o las diablillas o. Vale, tácticas de batalla. Aquí puntos, espérate. Estos se consideran 5. Es el mío. 6. Y estos se consideran. Tengo 10. Yo tengo 10. Este lo ganas. Yo gano este. Y no tengo más que tú. Pues no me tiro. O sea que no consigo. Porque no he llegado. Pues no tienes más que yo, pero. No, no, no consigo la. Pues no. Al final no ha salido por eso. Yo pensaba que ibas a hacer aquí lo. Porque aquí ibas a quedarte tú por dentro. Bueno, entonces tengo un punto aquí, sí. ¿Tengo más que el rival? No. ¿Tengo 2? No. ¿Tienes 3? ¿Cumplo la táctica? Sí. Tengo 3 puntos. No, tres. No, no, no. Tienes. 3-3. Tienes el tuyo. Y ya. No, 1. Por eso no tengo nada más que tú, ni tengo más. Uno, no, no, uno. Por eso te digo que no tengo más que tú. O sea, tengo. No, y la táctica. Pero la táctica era. Y ese, o sea, tengo un punto y la táctica. No, la táctica era. Un punto. Controlar más que yo. Matar a una unidad y controlar más que yo. Cierto. Pues y nada. No controlas porque aquí. Pues tengo un punto. Fuerte. Tengo un punto que es un punto. Ya está, tengo un punto. Sido, sí. 3 a 1. A 2. Vale, va ganando. Para eso, para que no. Sí, sí. Vale, ronda. 2. Espérate, pues pongo esto aquí. Sí, no, para que los blancos sean los tuyos. Puntos, 1. Ronda 2. Vale, pues. Iniciativa. A ver, si no empiezo yo, va a ser difícil porque. Iniciativa, vamos allá. 2, 6. Elige Slanes. Sí, empieza. Empieza Slanes. Pues vamos allá. Turno 2, Edonitas. Vamos allá. Vale, pues Álvaro ha elegido para Slanes en su turno, táctica,
ojo por ojo, que es básicamente, como yo le mato una unidad en mi turno anterior, él tiene que matar una unidad mía en el siguiente turno. ¿Vale? No tienes que decir cuál es, además no tienes que especificarla, ¿no? No, no, porque... ¿Cómo? No, es... Bueno, va a ser esa tampoco. Creo que no, no la especifiques, es matar a una unidad. Tengo, por cierto, puedo sacar un heraldo por 8 puntos. Ahorra, tío, ahorra, que hay que ahorrar. Es que, hay que ahorrar en esta vez. Es que realmente tampoco tengo mucho que hacer. Bueno, más allá de eso. Si lo ahorraría, pues si muere Salaxi. Sacarla otra vez. Sacar otra. Es con 12, ¿eh? Una keeper. ¿Y estás a? 11. Que, pues no tengo más. En el siguiente fase de héroe puedes sacar. Porque, sí, puedes hacer. ¿Qué quieres? Te saco un. No, te saco otro demonio de plana de cine y ya está. Me hago por. Saca, ¿quieres sacar ya a Magnus? No, puedo. Sí, tengo que tener un jugador más. Bueno, ya, pero que si sobrevives a Laxi y tal, pues sacas a Magnus. Sí, pero bueno, que eso ya lo vemos tanto. Vale. Pues que. Sí, ¿qué, ojo por qué, ojo. Qué, y qué. Si tengo que designar una, va a ser los guerreros. Si no tengo que designar, ahora veo que. Ok. Pues vamos allá. Lo del héroe. El héroe va a ser. Lo del héroe. Lo del héroe va a ser. Momento de héroe ha sido ahí. Momento de héroe aquí podría ser interesante. No te hace. Bueno, y eres a 3s. O sea, pasaría a 6 a 2s. Aunque te viene bien un turno que cargues y revientes. Ya, pero es que ahora mismo. No sé, sí, no te queda. Sí, momento de gloria. Más una salvar y más una gris. No, está mal ahí. Y va a ser con esta, ¿vale? Porque me interesa que aguante un poquito más. Sí, para aguantar bastante bien. Sí, dentro de cabeza sí para aguantar. Va a ser ella. Vale. Y además tiene guardia 5 también ella, así que yo creo que va a ser lo mejor. Vale. Y sí, ya está. ¿Tú? Pues yo. Yo no tengo muchas opciones. Un CP con Belagor. Toma por culo. Que no. Uy. Tengo que ver si te. Lo repito, está ahí borrachísimo otro nivel. No sale, ¿vale? Pues nada, tengo que ver lo de Belacor, si lo puedo hacer, lo tengo que hacer ese turno o no. Lo de inhibirte las acciones un turno. Añado por todo, si tuviese 12, cosa sí. Importante, añadiría 2 pulgadas en movimiento. ¿Vale? A 2 pulgadas en movimiento. Sí. No tiene alcance lo de Belacor, ¿verdad? ¿De qué? En el campo de batalla. En principio no. Al principio de la fase de héroe elige una enemiga en el campo de batalla. A través de fase, al inicio de cada fase, incluyendo la fase de elegiste de la unidad, puedes tirar un D6. Para esa unidad, con un 3 o más la unidad no puede mover, disparar, combatir, usar habilidades de mando, entrenar plegarias, total. Se lo voy a hacer a tu lore en Carcadrac. ¿Vale? Inhabilitado a 3 o más. Vale, ¿vale? Pues empieza a tirar. Bueno, tíralo ahora, que no haga nada, pues falta. Bueno, no lo hagas. No haga nada, o sea, ¿qué tiene que hacer ahora? No, no, nada, voy a tirar nada. Más que es. Vale. A que esencia la tocha, ¿vale? Uh-huh. Esa, esta vez, con un 10. Vale. ¿Lo intentas? Es repetir a los unos para impactar. ¿Ahí en todo el ejército? No, a un de 3 unidades. Te ha sido un 10, te voy a sacar un 11. Nada, lo intento, vale, no. No. Vale, un de 3. 2. Aquí y aquí, porque son las que puedo realmente saber. Maximizar. O sea, no llego allí, que sea lo bueno. Vale, vale. Pero bueno, ya está. ¿Cómo vamos, Álvaro, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Vale, seguimos con la magia. Va a lanzar su segundo hechizo. Vale. No me acuerdo el nombre. Básicamente lo que hace es si sale, es a 5 más. Elijo una unidad enemiga a 18 pulgadas o menos, que va a ser, si sale va a ser los caballeros, vale. Y tiro 2 de 6 contra su bravery. Vale. Cada punto que supere, mortales. 5, vale. Sale a 8. Intento dispersar. ¿Te quedan más hechizos? Dos más. Bueno, creo que puedo lanzar uno o dos con ella. Si son dos, ya veré lo que hago. Nah, me lo como, venga, me lo como. Vale, pues a más de 8, pues con 4 nada. Vale. Aquí, el suyo es básicamente a 7 y es a 7 y cada tío, elijo una unidad a no sé cuántas pulgadas es, van a ser los blood. Básicamente lo que hace es que elijo, tiro un dado por cada miniatura de esa unidad y por cada 6 hago un de 3 mortal. Ostras, qué buena. Entonces, a 7 sale un 11. Qué buena. ¿Quieres intentarlo? Y te queda otro hechizo más. Uno o dos, vale, te lo confirmo. Uf, qué duro ese hechizo, ¿eh? Me va a hacer. Y tienes que tirar un dado por cada unidad. Tira dos, por cada miniatura. Sería dos. Joder. Seis. Uf, me va a hacer trizas ese hechizo, ¿eh? 9, 10, 13. ¿Te queda un hechizo entonces o te quedan dos? Un dado de estos. Me quedan dos. Con. Qué buena, tío. ¿Has tenido mejor magia? O sea, más magia que antes. No, pasa es que antes. No llegabas por distancias. No, aquí he sacado un doble uno. Es verdad. Entonces he tenido menos.
Y luego aquí. Vale, pues venga, me la como, porque es, es que va a ser. Ya, es verdad, es verdad. ¿Tú me dispersas el resto? Los sí, 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 sí. Pues venga, me lo como. A que no saques 26 es inmutil esa unidad. Sí, que déjate, voy a hacer esto. Sí. Tirados aquí. Los hemos ocultado para una foto. Y... Uno. Pues tres. Tres muertos. Podías haberme explotadísimo. Bueno, a ver, realmente la media era poco más, así que bueno. Bueno, ya, pero uff, ese hechizo da miedo, ¿eh? Ya, a ver, contra algo sí es brutal. Ese hechizo da miedo. Vale, y ahora... Y falta el siguiente. Sí, voy a ver, el que tiene propio. El propio no lo voy a lanzar, el que tiene, que es el de más uno para los héroes. Más uno a impactar a héroes y más uno a salvar. Vale. En pagano, voy a ver si lanzo el otro, que es... No, pues... Sí, voy a lanzar el prop, uno el que te he puesto, que básicamente eliges un héroe enemigo a 12 pulgadas o menos y no puede recibir o gastar comandos y no puede ni correr ni cargar. Muy bien. Entonces, si sale, es a 7. Un doble 1 disfunción, un de 3 mortales, una mortal. Bueno, te haces dañito, tío. Nada. No te haces dañito, no te, ni te torturas, tío. Ha sido como... ¡Ah! No. ¡Ay, me hace dañito! Me puedo, ah, bueno, no puedo lanzar otra vez. Vale. Así que ya está. Vale, pues... Bueno. Tira a ver si... A 3 o más, este no se mueve. No se mueve. Vale, ahora la carga. No, pero es en la fase de carga. No, esto es el movimiento. Porque ahora no me movería y ahora no puedo cargar. ¿Ya va a fase de carga? Nada más a disparar con... No, pues voy a mover este aquí. Claro, eso te digo. Son, creo que 6. Mueve un huevo, no, ese mueve más, creo. Da igual, si es para matar a estos bichos tampoco. Vale. Aquí. Vale. Bueno, este se va a hacer un de 3 mortales, ¿vale? Para... Como te gusta hacerte mortal. Para repetir los unos para impactar. Como te gusta hacerte daño. Y... Una sí, una no. No, se salva. A 2. Es verdad que tiene a 2. ¿Y es para repetir para impactar? Sí, con el... Como estaba aquí a rango. Ah, qué bueno, sí, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Para utilizarlo de moverme, sin más. Sí, 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 sí. Vale, cargas y... Carga 3 o más el Carcadrag, no carga, no carga. Eso te va a joder. Sí, bueno, aquí no... aquí. Doble 6, no te hace falta para nada, eso te venía bien en un Xibal. Espérate, tú que a lo mejor hago... A lo mejor haces una triquiñuela rara. Son 13, ¿vale? Son 13. Llegas a ayer... No, no llegas. No llego. Pero te puedes dar la aquí, vuelta. Puedo poner aquí. Para pillar el punto mejor. ¿Puedo poner? Aquí. Para pillar mejor el punto. Muy bueno. Y si por lo que sea, ¿cómo? ¿Cómo? Espérate, me tengo que dar 3. Está más de 3, ¿vale? O sea, ponme así. Me pego, está más de 3. Si por lo que sea, pego aquí primero y muere todo. O se queda libre a 3 pulgadas, puedo ir para acá. A lo mejor T2 puede recibir una carga graciosa porque sí. De una papa que repite para impactar. Porque sí. Vale. Hace monstruosa. Lo del monstruo. Sí, me ha salido ese, no ha sido W1, porque ¿para qué? Mortales. Sí, es que es la más eficiente. Sí. A 2 o más, un de 3 mortales, 3 mortales. Y estos señores se la salvan con el escudo rúnico de los machotes del caos, que no se salva ninguna. No. Pues uno estaba herido y muere, y otro vale. Pasa una herida al otro. Sí. Vale, pues mira, bueno, ni tan mal, el pisotón. Con las pezuñas de vaca que tienes ahí. Allí. Vale, recordamos que aquí le he hechizado, le he dicho, Velacor le ha dicho, no te vas a mover. Y se ha quedado ahí clavado en el sitio. Importante. Que me viene de ojo por ojo. Puta madre, ¿sabes? No, es simplemente en días enemigas, así que... Claro, no tienes que decirla. No tengo por qué matar allí. Claro. Pero, entonces, pero, voy a intentar nuevamente porque el resto sí. Puede sobrevivir fácilmente. Oye, por pillarme mi punto, vamos. Sí, no, pero aparte el resto puede sobrevivir fácilmente en comparación. Y esos, pues, como que no. Son 8, 9, ¿vale? Y ya tiro directamente todo, ¿vale? Los dos. Estos son las colas y las tenazas. Van a 3, 6, 4, este fuera. Fuera, y ese entra por el otro. Que le puede dar 2+1, pero da igual. No tengo nada. La carga. Lo de la carga es contra, solo contra ellas, ¿no? Si cargo yo lo de sí. Contra tu seres, ¿no? O te hago pegar último, no sé. Ahora lo miramos. Da igual, porque sea solo aquí. Sí. A 4, ¿vale? 4, vale. Estos van
¿Un D3 bueno, mortales? No, no, es daño 1 de 3. Vale, eso, es un daño 1 de 3. Y este con daño 1. Vale, pues el de daño 1. Entra, o sea, un muerto por ahora. Y el de daño 1 de 3. También, los dos. No. Tienen rending menos 1, ¿no? Sí, ah, pues sí. Claro. ¿No has puesto más una base? A un puesto 3. 5, 6. 6 heridas. Pues muy, muy fresco. Ya se ha pasado otro. Pues me quito bastante. Claro, no, no, es que no es tontería. Tres muertos aquí, macho. Vale. Me hubieses follado con el Carcadrax, si no te lo paro, voy a me follas. Mirar lo de la carga, ¿vale? Mientras tanto. Vale. O sea, tú, activo. Sí, sí, tetra. Activo, activo, activo a los desangradores. Vale. Ah, no, espérate, a cuatro más. Es. Al final la fase de carga. ¿Y a qué es? ¿Objetivo es? A un héroe. No puedes hacer piling, claro, pues aquí. O sea, a cuatro más no me paileo. Sí, básicamente. Aquí igual, pero daría igual porque no tiene ningún sentido. Aquí. A cuatro más, pues no lo haces. No me paileo. O sea, con lo cual solo podrías pegar con cuatro como mucho. Uh-huh, está bien, muy bien. O sea, está bien, está bien, está bien. Me has jodido bien. Vale, pues los cuatro van a ir a por. Que antes no lo he hecho. Ya. Y lo he hecho con el. Sí. El Lord Pain. Pero bueno. Van a ir los cuatro. Hemos dicho que el no, jefe no, es aquí. El Lord Pain no podía, coño. ¿Dónde está? Lo hemos hecho bien. Son solo un ataque cada uno porque no han cargado. ¿Por qué no pegas primero con los guerreros, con los caballeros? Es que esto van a volar, normalmente. Y vas a pegar muy poco. Y los caballeros, pues, me son un ataque más. Son ataques más feos, son ataques más eficientes. ¿No te creas que es tan eficiente? Comparativamente con esto. Son de mortales. No, tienes dos ataques cada uno. Claro. Son ocho ataques. No, un ataque cada uno solo. Pero no has cargado. Claro. Es que acaban de ser tres cada uno. Venga, vale. Yo lo digo por eso, o sea, que. Si es que tampoco. Piensa que si, no te, si te ven matando poco a poco, puedes seguir pegando. Ya. Yeah. Que son muchos ataques. Si es que más puteado lo del piling. Buena jodienda. Pues son tres ataques cada uno. A cuatro. ¿Me gasto un CP para impactar? No. Te voy a hacer una cosa, como te dan mucho, si me te va a hacer. Bueno, luego otro. Te voy a atacar. Te voy a atacar aquí. Dos aquí, ¿vale? Sí, perfecto. O sea, son dos ahí. Y van con menos uno. Voy con menos entonces, uno. ¿Por qué van mejor con menos uno? Yo tengo. Por el. No, menos uno de Ren, digo. Entonces, yo tengo. Tengo que tener comas, ¿no? Alguna razón no tenemos comas, pero. Tú tienes. Tú tienes tres. Sí, pero que no me entero que dices de menos uno de Ren. Yo. No, menos uno de Ren tienes tú. Tienes menos uno. Tienes uno de Ren, el cero. Vale, vale, sí, sí. Que no. Simplemente que yo voy a gastarme. Salvar ahí, ¿vale? Para que tenga chapa de doses. Espérate, no. Es que me convence a salir ahí. No, porque tengo más uno, voy a cuatro. Ya está, no. Iría. Pero tiene un rating menos uno solo, ¿eh? Claro, sí, pero vas. Con su más uno natural. Iría a cuatro. No, eso digo. No. Sí, iría a cuatro. Treses, iría a treses, cuatro. A treses bajas a doses, no, porque no, ellos no, tienen. Yo voy a cuatro. Vale. Iría a cuatro igualmente. Pero ahora me voy a guardar ese command allí. Que tiene más sentido. Vale, pues nada, entonces, vamos a ver. A cuatro, ¿no? A cuatro para impactar. Se entra en cuatro. Entran cuatro. Y a treses para herir. Hiero 4, vale, pues con menos 1 daño 1. 4, pues nada, quedo todas. Joder. Y los caballos, un caballo a los mirmides, disfunción, y dos caballos al keeper, y falta un caballero al keeper. A 4, una salvación al keeper del caballo, sin rendir daño 1. 4, y falta un caballero al keeper, que va a ser el jefe. Vale. Cuatro treses. Una. Menos uno, daño uno. A seises. Una herida. Me viene bien también. Pero te viene bien. No, si estamos haciendo que viene bien. Sí. Un poquito, no es mucho y ya está. Vale. ¿Activarías? Voy a activar lo que te decía. Activa lo más duro. Que me acabo de dar cuenta, una cosa. El siguiente es una tontería. Es que esto lo hubiese puesto un poquito para acá. Una cosa, porque si me muevo para acá, poder pisar. Vale. ¿Meter de más en objetivo? No, es sí, pero es que me da un punto extra. Si me toco con un. Vale. Esa puntería que. Sí, no, está bien. Pues entonces, ¿pegarías con qué? Con la jefa. Activas la jefa. Son 6 ataques, ¿vale? Me gasto el CP de salvar ahí, por lo que dirán, por si acaso. ¿Vale? No me lo gasto en ningún lado por ahora. No, pero digo que a lo mejor te compensa. ¿Tienes mucho rending tú ahí? Menos uno y está teniendo también. Está menos tres y menos dos. Sí, quizás había que meditar. Sobre todo por ella, ¿no? Aquí ya hemos podido, que aunque tiene que entrar y son pocos ataques, ellos son. Porque no me puedo estar un comando aquí para que peguen
sin apilar un ataque cada uno, más, entonces bueno, como compensar un poco, no sé. Como quieras. Aquí es cierto. Es que allí me interesaría salvarme también. Es que te va a volar. Ahí tengo salvación de 5, os pasaría a 4. ¿Tú tienes rending? El máximo es menos 2. Menos 2. Vale, voy a intentar salvar a los cangrejos. Venga, va. Sí, le metes más uno a. Por intentar salvar ahí un par de. Vale. ¿Me queda? ¿Cuántos me quedan? 2. Y voy a gastarme yo el ulti directamente mío, ¿vale? Vale. Que no aquí, sino para salvar allí, porque así no se me olvida. Vale. O sea, lo he gastado y bueno, estaba fuera. Vale, vale. Aquí son 6. Entonces es 4, ¿será? Sigval. No. La de. La pava. Vale, coño. Creo que es a 3. Le meto 2 unos igualmente, así que. Como ninguno. Los 2 seguro que no. ¿Dónde está? A mis líder. Vale. Porque era a 3-4, sí. Bueno. Ninguna. Sigval o el otro. No, pegas tú ahora. Pego los guerreros. No, aquí son 4 realmente, si quieres. Pues pega aquí. ¿Ya he pegado? No, no he pegado ahí, no. A toda la. Son 4, ¿no? No, 4. A la. ¿A esta? Sí. No, porque si Sigval salva mortales, ¿no? Sí, salva todo a 4. Tiene vulnerable. Sí. No, salva a 4 es él, a 3 es. No, a 3 es y creo que a 4 es con el. La guard. Tiene guard de 4. Al espejito. Vale. Los 4 al espejito, ¿vale? Muy bien, nada. Genial. Me pega con Sigval porque es la mejor. Con Sigval y te los puedes. Bueno, para acá, ¿vale? Vale. Son 5 ataques. A 13, ¿será? Aquí me ha salido aquí es ciencia para repetir todo para impactar. Aquí es ciencia. Sí. Sí, me ha salido aquí, aquí y aquí. Sí, sí, te salió, vale, te salió. Justo. Va a 3, creo, ¿vale? Vale. Lo tiro y me lo junto a miro. Bueno, esto lo suelo lo repito. Y compruebo los 3. A 2. Menos mal. Y menos mal, mira. Y se desequilibran. Joder, no, encima. Muy bien. Entran 2. Muy bien. Y ahora a 3. Ahora sí que. Y entra todo. Ni tan mal, ni tan mal. De una mancada a todo de puta madre. Menos 2, ¿vale? A estos. Menos 2. A 6 es. ¿Cuántos son? 7. Déjamelos y ya está. Este, ¿no? A 7 es. A 7 no, son 7. A 6 es. Ninguna. Es un de 3. Tíralos. Pero gana Marvis. Son. Quedan 10. Sí, muy mal. Mueren. Vale, mueren todos los sangradores. Bueno, al menos no te generan deprobación. Sí, sí. Vale, entonces Sigval me ha matado a la unidad de esto, así se ha puesto tibio. Falta que peguen estos 3 y los guerreros, que es pega a los guerreros. Pega, entonces, pego a los guerreros. El orden además, vale, 3 del jefe son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Sí. Y uno del jefe. A 4, le vas a meter más 1 o lo que sea, puede meterle más 1 a impactar, yo creo. Vale, pues te quito el comando, ¿no? Hacer impactar y yo salgo con un más. Sí, porque no tengo. Sí. Vas a. Joder, si fuese. Uno, pues el 2 fuera. Si fuese mortales así, sí. Estaría bien. Y a 3. Ni. Ni. 5, ¿no? 5, qué putada. 5 a 5. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, buena, pues buena. Muere uno. Creo que muere uno. Sí, uno le quedaban 2, una herida, ¿no? Este y una herida, este. Vale. Vale, pues bueno, lo menos son puntos de probación. Sí, 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 sí. Todo lo que venga de invocación. Sí. En el siguiente turno vas, me vas a invocar ya cositas. Vale, Me pego yo, ¿vale? Pégame tú ya con todo. Pego aquí primero con Salaxi. ¿Estás viendo la escabechina que nos estamos haciendo? ¡Qué locura! Sí, a ver. ¿Hay muerte por doquier? O sea, mirad la mesa. Turno 2. No existen las cosas ya. Me gasto el coma. Voy a empezar aquí, ¿vale? Vale. Es que no sé si hacerlo. Empiezo por Salaxi y luego decido si lo hago o no, porque no tiene sentido gastarme un coma porque sí. Todo es pegar, nada, no nos guardamos nada en casa. Es todo ataque, es, todo muerte. Voy a. Vale. Empiezo por la danza. Vale. Que es a 2 es 2. No. Ay, no, repito. ¿Repites? Sí, repito. Joder, normal. Por la quiescencia, ¿sabes? Vale. Y a 2 es. Aquí ya sí que me voy a. ¿Entra? Y es un. Menos. 6 hacia. Menos. Eran mortales, creo que eran. Era el daño mortal.
Pues automáticamente. ¿Es daño mortal automático? Sí, es. ¿Y es daño 6? Un de 6. Un de 6 mortales. Dos mortales. Como esas. Es casi, casi me salía. Casi era peor. Es peor porque. Es peor porque el rending. Tenía rending menos 3. Claro. Y me. Te jodió. Lo he pensado, digo, justo contra esto te viene mejor el rending. Sí, sí. ¿La fiesta metió más menos ahí o no aquí? No. Bueno, aunque hubiese estado así. Sí. Realmente sí lo hubiese. Sí, sí, sí. Como dirán todos, bueno, tampoco era esta. Nada. Los otros dos. Que es a. ¿Dónde está? A 3s. No mal que repito. Con esas tiradas. No mal que repito, ¿eh? Ya. 3s. Por la quiescencia, ¿eh? Te ha salido fresca. Las dos, las 5. ¿Cuántas? Una. Sí. No. Pues nada, 4. Daño. Mortal, no, daño. No, daño mortal. Una herida, pues este muere entero. Y otra. Y dos al otro. ¿Vale? Joder. Los mirmides. Han muerto dos este turno, ¿no? Sí. Entonces, voy a intentar matar a otro más. Para Braveries. Eso es uno, entonces es el jefe. Y otros dos. No tengo ataque más. Con menos uno. Me voy a gastar el command, porque bueno. Porque son tres ataques más. Vale. Y no me ha ido mal. Vale. Voy a 3-3 repitiendo los unos. ¿A lo mejor lo reviento? No creo. Este es uno adicional, esto lo repito. Dos fuera, tres fuera. Ya no creo que le mate realmente. Vale. Y a 3 es. Y este es adicional daño. O es. Es adicional, creo, ¿vale? Entonces. Dame un segundo. Te digo, ¿vale? Si es adicional o no. Uy. O sea, mortal, tírate la mortal si quieres. Primero. Vale, pues en la era mortal este moriría, ¿vale? Vale. Y ahora tienes 4 o 5, sería con menos 1, seguro. Los tiro, ¿vale? A ver. Vale, 4. Falla, muere. Hostia, pues, muere. Nada, no importa. Nada. Vale, perfecto, mueren todos los caballeros. Bueno, no te genero más. Y lo último. Más de ese. Apacando. Activa otra vez. ¿Hola? ¿No? No, activa. Sí. Ah, que no activa, es verdad. Entonces. Sí, por la mega carga, por la mega carga loca. Exactamente. Me he puesto a 3 pulgadas, o sea, más de 3 pulgadas, pero. Sí, sí. Lo justo para poder pegarlo ahora. Sí, sí. Ah, bueno, me voy a dormir mi Nesport, ya de saberlo. Es. Adicional al daño, así que hubiese sido una tirada mala. ¿Sabes que tienes todos los puntos del campo de batalla? No. Sí, sí, tengo todo. No, este no lo tienes. Bueno, espérate, tienes que tirar. El breve. Pero me quedan CPs, ¿verdad? Uno. Pues este, va a estar ahí. Vamos a ver cómo lo hace esta. El espejito. Espejito. Son 9 ataques a 3 es 4. Y como se ha hecho una mortal, repite ella porque sí. O sin poder vale. Mortal, ¿vale? O sea, a 3 es 4 repite ella. Vale. Que menos mal, porque de verdad. Está fuera por ahora. Pues. Con 9. Y a 4. Joder, ni tan mal. Entran 6 y voy a ver si tiene alguno de mortal. 6. Nada. Pending. Menos 1 al menos 1. Pues a 4. Pues es que creo que Eternus va a morir. 5. Daño 1 de 3, ¿no? No. Ah, daño 1. Pues no está mal, 5 heridas. Eternus quiere ser resucitado en breve. 5 heridas a Eternus, ¿no? Sí, y ahora espérate, el otro que son 2 ataques. A 3 es 4, menos 2 daño 2. ¿Vale? Podría morir si sale todo muy bien. Sí, sí, podría morir. Si yo manqueo igual. Bueno, si yo manqueo duramente, sí. Si entra. Entra joder. Los dos. Si falla los dos. ¿El rending? Menos 2. A 5. A 5. ¿Una sí o una no? Pues se quedan dos heridas. Se quedan dos heridas. Bueno, has picoteado. Casi me venía mejor morir resucitar en 7 turnos. Me quedan 2. ¿No? me venía mejor morir. ¿No darte diezmo? Dame, espérate, un dado más. Si le pongo 6 y 1 ya. Sí. Vale, pues entonces, queda el turno. Queda un turno guapo. Me gasto el CP en no huir. Vale. Diezmos. Todo. O sea, todo. Todo no. 1, 2, 3, 4. No, esto 4. Sí, no, este turno. 2, 4. Sí, 4. 5. No, esto no, porque se ha salvado las heridas. 5, vale. Pues 5, te subes a 16. Ya podrías invocar cositas frescas. Vale. Son 16 ¿Y qué? No hay nada más que decir, ¿no? Que me acuerdo que hace la segunda parte. Es que te he dicho ya. ¿El qué? Tenía 3 partes. Ah, lo del salvaguarda de 5, creo que era. No, eso es con 2 puntos más. Ah, añado 2 al movimiento. Todo el ejército tiene más 2 al movimiento. Sí. No está nada mal eso, ¿eh?
No está nada mal. Tácticas, ¿has cumplido tácticas? Sí. ¿Tienes un punto? Sí. ¿Tienes otro punto? Este no. Tengo. Ese no, cierto. Tengo. ¿Tienes un punto? Sí. ¿Tienes más de uno? Sí. Y con esta tres, porque lo controla una de las mías, es un punto por el mío, uno por el central, dos por el oponente, no lo tengo, uno por controlar el del centro, y encima tengo un esquirlano dentro. Sí. O sea, tengo tres más el. La táctica. Mi táctica es que cinco. Me dio 5 puntos de victoria en el turno. Sí. Vale, pues son 8 puntos de victoria a 1. Uf, tengo que hacer una buena remontada, ¿eh? Tú vas a 2 comas. Tengo que hacer un remontation. No, vas a 1 coma porque te has gastado el de allí, vale. Tengo que hacer una remontada gorda, chicos. No, tampoco con los elegidos por ahí lanzando. Vale, pues vamos a pensar táctica. Turno 2, Slave to Darkness. Vamos allá. Vale, voy a elegir la táctica de cargar con tres. Sí, con las tengo que tienes. Una, dos y tres. Sí. Vale, sí. 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 Me jode no capturarte aquí el punto, que son 2 puntos de victoria cada turno. Es que yo va a ser más rentable, pero yo no tengo. Bueno, yo no tengo forma de. Nada, pues voy a hacer. ¿Hay alguna de capturar un punto del territorio enemigo? Déjame ver las tácticas. Hay una. Hay un amigo en mí. De capturar. Vale, elijo la táctica, esta es para mí, que es elegir una unidad y matarla con mi general. O sea, con Velacor, matar a el espejo. Espejito, espejito. ¿Qué tiene? Me has preguntado las heridas. Debe tener 10 o así, ¿no? Tiene 7. O sea, 7. Vale. Lo del héroe. El momento del héroe, Velacor. Lo del héroe, momento de gloria, Velacor. Me voy a meter un command. Va a ser con Slack, seguramente. Me sale uno, es que hasta el coman en el rally me da un poco de rabia. Voy a intentar aguantarlo a la siguiente. Vale, creo que un coman me puede venir muy bien. Vale. Pues hechizos, vamos a tirar una velocidad demoníaca a los elegidos. Vale. 6. Creo que tiene un 7. Bueno, espérate, bueno, todo. Mira, creo que 7, creo que 7. Bueno, como podéis pasar de sobra, ya está, disperso. Vale. Tengo uno. Y. A lo mejor un proyectil. Por mucho que me salga a 2 es. Ya, es que te salgas a 2 es la movida. Cada daño que puedes meter gratis. Cada uno que entre, entra. El suyo, menos uno herir a una unidad enemiga. No, sí, voy a hacer daño, venga, al proyectil mágico. 10, o sea, 9, perdón. Vale, pues ya está. Pues tiene la bolita esta del dragón. Vale, pues movimientos, vamos a ver, movimientos. Vale, chicos, Álvaro me ha aconsejado muy deportivamente que tenía una. La habilidad de Salaxi es la de meterme, me meto en el rango. O hacer mortales, la de antes, que le he hecho. Y entonces me obligaba a cargar a Salaxi. Claro. Y es como que me jodía la táctica mogollón. Vale, entonces, me quedo más lejos, me hago deslanes y tengo más uno a la carga. Vale, pues nada, vamos a seguir moviendo. ¿Aquí vas a correr algo? ¿A pillar ese punto? Me voy a. Es que estos son puntos que vas a hacer. Sí, me meto y ya está. Me meto y lo activo y. ¿Corres? Digo porque no sé cómo llegarás con 5 pulgadas. Bueno, si llegas a eso. ¿Vale? Sí, corro, venga, corro. 3, 8. Vas a meter eso, ¿vale? O sea, te pongo para aquí si quieres. Para sí, no. Sí, sí. Vale, para capturar. O sea, hubiese preferido tirarme al combate, pero a ese punto hay que capturarlo. Perfecto. Vale. No tienes ya de eso, ¿vale? Sí, 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 está pillado. Está pilladísimo. Te pongo a todos porque supongo que luego, si por lo que sea voy yo, pues. Claro. A menos prefieras pisar con más mejor. Ya está. Ya está, cargas. Velacor 5 más 1 es 6. Estás a 4. Cuidado la espada, la giro la espada. Bueno, vamos a ponerlo así bonito. Si quieres lo pongo, está ahí, a media de. Vale. ¿Vas a agarrar con los otros? No. Me quedo como estoy. Voy a pegar primero con Eternus. Calma.
Vamos a ver qué puedo. No, lo del monstruo. Pero al margen de eso, recuerda que tengo las dos habilidades, ¿vale? Una que es no te pierdas el pailín, que se me da un poco igual. Sí. Pero la otra, que es que yo elijo con ella, bueno, con el espejo, mejor dicho. Sí. ¿Dónde está? Al principio de fase de combate tiro un dado. Y hago otro más, me hace elegida, no puedes elegirla a ella como. Bueno, al espejo, vamos, como. Como objetivo. ¿Qué atacaría? Que ella pegue. Entonces, voy a hacer que Eternus pegue. Otro más, pegue el último. Pegue el último, vale, sí. ¿Vale? Vale, pega el último, Eternus. Vale, entonces pegarías tú primero. Pega a Velacor primero. Pega a Velacor primero. Pegas tú primero de algo. Sí. Luego, pega a Velacor. Sí. Si, no, si porque sabes que es pegar primero los guerreros. Sí, voy a activar primero yo los guerreros para intentar. Voy a activar los guerreros para quitarme a la almizclera esta. La cosa lo es, del héroe. Si yo pego primero, ¿vale? Sí. Si yo pego, cuando yo pegue, tú ya puedes pegar. Vale, te rujo. ¿Vale? A tres o más, rugido. Rugido. Para ti. Vale, no te tiras CPs. Vale, pero el CP pasa al lado de allí, ¿vale? Te digo vale, vale, sí, sí, sí. Que eso vaya allí. Vale. Ahora lo voy a enfrentar. Entonces, no te preocupes, luego. Si luego hay que barrer dados. Pues ataco los tíos estos. Los mismos que antes, eran 5 por 2, 10 y el jefe. Vale, ¿te gastas algún comando? Más uno para. No, 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 no me gasto nada. Vale, pues son. No sé. 8, 9, son 15. No. Son 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Y el jefe. Pues a 4. A 4. 1, 2, 3, 4. Este. Fuera. A 3 es. Sí, ¿no? Vale, son 4. 4 salvaciones. A 5. Porque es una zona y lo tengo. Sí. Pues se salva con 1. No da herida. Cosa que me viene muy bien. Porque si está no... herida. Bueno, eso sí, a margen del tema. Sí, el tema de. Ese tema es que ahora no tengo por qué pegar con el espejo. Entonces te obligo a pegar con el Eternus. Claro. Primero Velacor y luego Eternus. Vale. Entonces, pego allí, ¿vale? Vale. Como es el jefe, son 5 ataques. Y el otro. A 13. Bueno, pues este entra por este. Y este modo adicional. Vale. Y iría a 3 estreses a 4, ¿vale? Vale. Pues entran todos estos con menos 1. Ok. Esto va, tira estos ya directamente. Sí, los tiro. Bueno. Todos con menos 1. Sí. Y daño 1. Daño 1 los. No, es que es un. Bueno. Joder. Lo repito. No, sí. Los de daño 1 eran 2, ¿no? Sí. Daño 1 o 2. Bueno, salvo los 2. Salvo los 2. ¿Y dónde 3? ¿Dónde 3? No sé. Otro 6. Nada, salvo todo, ¿vale? Perfecto. Ok. Te pego en Velacor. Sí. Te va momento de gloria, va bufado. Vale. Pues entonces son. La espada de sombra son. 8 ataques. A 3 es 12, sería. O sea, 1, 2, 3. 4. Vale, con el. Me gasto el CP. Me gasto el CP. Más uno para impactar. O sea, voy a 2 es 12, ¿vale? A 2. Joder, 3 unos. Pringao. 2 es. ¿Cuánto? 4. Con menos 2, daño 2. Uf. Ah, excelente, bueno. ¿Los dos? Sí. ¿Cuánto te queda de salvación? Sí. Pues muere, porque es daño 8. Sí, ya está. Muere, pues ya está. Vale. A ver, es que tenía que haberlo hecho. No, es que ese bicho salva muy bien contra mortales. Pero contra mucho, contra Rending, ¿no? No, a lo mejor tenía hecho al conteo, pero mira, es que no sabía que tenía. Pensaba que tenía uno más de salvación. No. Sí, es que salva muy bien contra mortales, bestial. Pensaba es que lo que mejor salva de mortales el juego, pero contra normales no. No, no, pero que pensaba que salvaba con a 4. Ya. A 5. Pues turno. Vale, pues tú has cumplido táctica. He cumplido táctica, tengo más puntos que tú. Ayuda a mortal, con lo cual no tienes que tirar. Es que tengo tengo este punto, sí. Este punto. Tú tienes aquí 5. 5, 6, 7, 8. Son 9, pero lo del galletero este a lo mejor me inhibe de tomarlo o algo así, míralo. No, no, no hace nada. Aquí no hace nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, que son 5 contra 5. Sí. 2 contra 2. Sí. Y 8 tengo más contra... yo. Vale, y tengo el tuyo. Ese me genera 2. Este me genera 1. Este me genera otro.
Tienes he metido 6 este turno. 6, sí. O sea, 7 a 8 ahora vamos. Sí. Pues... Iniciativa. 6 y 6 la tienes tú. Bueno. No, eliges. No, tengo que empezar yo porque no puedo hacer... Bueno, sí. La invocación. Del contagio, es decir, depravación. No he hecho nada porque ha sido mi turno. Aquí sacas. No. Solo el de delfín. 17. Este sí. Solo he hecho un punto. Este sí. Solo uno. Porque ahí ha salido muy bien. Es verdad. Solo un punto. 17 tienes. 17. Puf. ¿A qué te quedas de invocar? No lo sé. Bueno, podrás sacar todo ya, pero es que. No sé si esperarme ya al Keeper. Bueno, el Keeper podría sacarlo ya. Sácalo ya, tío. Sáquete un Keeper. Saca a Magnus. Invocamos al Keeper Magnus. ¡Bum! Como puede salir a 9 pulgadas. Y puede sacar a 9 de cualquier héroe y de. Mira, pues sí, me jodes ahí. Porque creo que son a 12 y a 9. Entonces, allí, claro, con un más 1. Pongo 9. Yo me ves si estoy a rango. Sí, no, sí. De es Hollow Within 9. Creo que son 12, ¿vale? Pero vamos a mirar. Sí, creo que son 12, creo que sí, ¿eh? A 12 de un héroe. Sí, sí. Entonces pasar ahí y a. Vale. Para allí. Vale. Porque me da interesante. Tengo 2 comas, por cierto. Bueno, esto voy a 5. Pierdo el rat. ¿Qué tengo que gastarlo antes? Es al final de la fase de movimiento. Vale, entonces voy a gastar uno de los comas. Vaya. Sí, vamos a hacer rally, hacer rally a 5. Vamos a ir por partes. Eso es. Que se me ha, esto lo hemos gastado. Sí. Sí. Es hacer rally a 5. Claro, entonces pues luego voy a perder y no me puede hacerlo. Claro. En primer lugar, tengo 2 puntos. Momento de gloria aquí o un coma. Momento de gloria con Simpan. Momento de gloria intentará one-shotear a. Momento de gloria porque así voy a 2-2. Vale. Y ya está. Me gasto un rally ahí, que es complejo, pero bueno, sale pues mejor. Vale. 1. Vale. Vuelve 1, voy a un command, tú vas a 3, por cierto. No, tú vas a 4, porque tienes ahí a los amigos. A los amigos. Por cierto, a 4 más no tienes por qué lanzar rugido. ¿Por? Porque a 6 pulgadas haces el rugido ese propio. O sea, puedes hacer. El rugidito. Sí, ¿qué he dicho? Que un 9. Sí, vuelve un mirmidez. Vuelve al jefe porque de repente lo he quitado antes, no sé por qué. Vale. Vale. Vale, eso por ahí. Bueno, no está mal. Táctica. Voy a controlar este terreno. Porque ya lo tengo. Vale. Sí, porque es que el resto que tengo va a ser un poco así. Este terreno. Vale. Lo tienes controlado. Magia. Aquiescencia aquí, ¿vale? Vale. Con un 9. Sale. Voy a intentar dispersar porque es una cabronada. No. A ver, Acor. Vale. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Eso por ahí. No sé más, genial. Lo del movimiento. Esto era de lanzar uno por cada uno. Este va a ser el del. O sea, a mí me parece que tiene cada uno, tío. Pues voy a lanzar un escudo místico y un proyectil y ya está. Sí, escudo místico. Porque el otro que tenía aquí, ¿qué era? Te lanzó antes que no ha salido. No me acuerdo. Vale, proyectil. Saca un proyectil. Ya lo intentáis dispersar porque son solo 2 hechizos. Ya lo he intentado. El anterior, el de la. Sí, la anterior. Vale, entonces, esto es un proyectil. El otro que va a lanzar, yo te lo digo. Sí. Es el propio, que es el de evitar que un héroe tuyo haga. Mueva, cargue, o lance o reciba comando. Vale. Entonces, si quieres hacer un proyectil, como quieras. Es un de 3 mortales, ¿no? En combate. Sí, eso sí. Joder, y entra. Vale. Que decido propio. Ay, mamá. Que con un 8 sale, ¿vale? Vale. Entonces se lanza Belacor. Por si por lo que sea sobrevive, pues ya está. Movimientos y carga, en fin, este. No se va a meter por ahora. Aunque te pita los 1 esas mierdas. Voy a hacer un redeploy ahí. ¿Cuándo? Ya. Ya no te va a compensar. Ya, después cuando lo hagas igual. He gastado un redesplegarme para atrás. 4 pulgadillas. Bueno, te pones a 7, vale, que no. Estás a 3. A 7. Vale. O sea, es una carga básicamente, como yo tengo un más 4, como sacar un. ¿Tienes un más 4? Es un. Ah, por. No, pero has perdido más. Eso. No. Por Godseeker tengo un más 1. Sí. Y Seipa tiene un más 3.
propio. Siempre carga. Vale, una movida. Si yo dejas al tío a 3 pulgadas y te saliese una carga de 25, son 25 dados, ¿no? O sea, sí, digamos. Es el número propio. O sea, que no tienes que recorrer la distancia. Claro. Vale, vale. Es lo que salen los dados. Vale, vale. El ataque. Ok. Vale. Vale. Bueno, esto me voy a poner aquí hasta 3 pulgadas. ¿No? Sí, sí. Y la Argus también. Bueno, vamos allá. Voy a empezar las cargas, ¿vale? Vale. Para aquí, obviamente. Vale. Un 10. Llega. Joder. Mismo. Nos vamos a quitar cada uno el objetivo contrario. Nueve. Joder, está. Estas son las cosas que tendría que sacar ahora con Simpar, porque son buenas. Son buenas tiradas. Buenas hostias. Vale. 9, pues para acá también. Vale. Debería quedar más de 3. Estaría bien. Está más de 3, ¿vale? Uh-huh. Pero así pegan todos y no llega el tonto de Eternus. Simbar. 8. Pues ya está, muy, muy bonito. Joder, 8 ataques. Ah, sí. Porque sí. Hola. Pues nada, bueno, pero es que la espada del dolor. Vamos a juntar. Vale, vamos a ver ahí. Miraos, miraos. Es una mesa porque te muevo para atrás, pero si quieres. Sí, sí, no, tranqui, tranqui. No, pasa, quizás. Y ya, bueno, y falta el de 8, aquí. El Magnus, que no es Magnus. El Magnus de Slanes. Vale. Pues con un 10. Pues la sacas. Pues nada. Y la tirada también. Ha sido. Te la sacas entera. Vale. Así. Ha molado. Lo de... Ha molado el turno. Ha molado. Ha estado bien. Vale, rugido aquí. Lo del monstruo. No, aquí van a ser mortales. ¿A quién? Aquí, ¿a quién? ¿A quién? No, con el héroe. ¿Con el keeper? Con el keeper aquí. Bueno, con el keeper allí va a ser rugido. Vale. ¿Tres? ¿Nada? No ruges. Hace miau. Mortales. Y aquí un de 3 mortales. Pues dos mortales. Pues dos mortos. No tienen salvación de mortales estos, ¿no? Pues quito los tontitos. Vale, pues. Importante también. Toma. Voy a hacer que no. A 3 son más una pila, ¿vale? Y allí igual. Vale. Ahí da un poco igual, pero. A 3 más, ¿vale? Vale. No, ahí puedes apilar, vale. Y aquí. A 3 más. También puedes. Puedo apilar en todos lados. Sí. Si lo que me interesa es el combate, allí, el combate del rubio. A 2 o más, la cara del Carcatra. Un de 3 mortales. Es verdad que has cargado. Un de 3 mortales. 3 mortales. 3 mortales. Pues nada. A 5 más me las quito. Me quito una. Muere uno. Muere uno. Y. ¿A una vida? ¿A quién? ¿A detrás, por ejemplo? Sí. Vale, y ya está. Aquí tienes el. Aquí puedes lanzar a 4 más que no puedan lanzarme command. Uh-huh. A una unidad. Y aquí pues como la como quieras. ¿A 4 más a la keeper? No. Bueno, igual. Sí. Y ahora con. Con Velacor, eliges tú. Con Velacor rujo a. Al rubio. ¿Para qué? No, porque el rubio va a doses. Voy a doses. Y no te lo vas a gastar. No. Un de 3 mortales al rubio. ¿Vale? 2. ¿A 4? Pues como esos. Vale. Vale, pues empezamos. Voy a empezar por él. Sí, obviamente. En lo fácil. Pues me es. CP. Es... Ah, no, que no voy a poner, que soy etéreo. Vale. Y tengo que pegar con él y con el Carcatar. Vale. Ya veremos el resto. 8 dados a 2 en doses, los 6 hacen adicionales, ¿vale? Vale. Repito los unos porque por suerte he sacado la quiesencia, que si no. Ya ves, chaval. Bueno, en todos. Vale. Y a 2. Joder. Pues 3, 1, ¿vale? Bueno. 5. 5 etéreas. A 4. A 4 más. Venga, vamos allá, a ver la cosa. Pues saco 3. Pues 2, saco 3. Daño de 3. Pues. Joder, 2 seises. Pues no, pues está mal la cosa con el hijo de puta ese. No puedes evitarlo de ninguna manera, así que ya está. No puedo evitarla, 6 heridas, ¿no? Sí. Vale. Vale. Vale, me degradas. Sí, me degradas uno. Pierdo un ataque de las sombras. No está mal. Vengo de las sombras. Vale, el carga drag, pues todo lo que tiene. Vale. Aquí. Me pegas primero con el carga drag, ¿por qué? No, pero porque pega primero. ¿A que pego primero yo? No, no, pego yo primero porque ha cargado. Luego ya lo haces tú. ¿Por qué? Porque ha cargado. Porque he cargado con él. ¿Y qué? Pero ya has pegado con. Ah, que si sí, vas pega primero en primer lugar siempre. Vale, 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 no, cierto, cierto, cierto. Que sí, que sí, que sí, que sí. Y el cargador también. Que sí, que sí, que me he empanado. El cargador. A 3 estreses, a 3 es 4, ¿vale? Vale. Entra todo. Vale. Y a 4, pues. 2. Vale. Con menos 1. 2 con menos 1. Sí. Una sí y la otra no.
Daño 2, así que... Daño 2, muere uno entero. Y otra herida se la pasa al otro. Vale. O sea que por aquí quedan tres valientes contra todo esta fiesta. A tres estreses no te hubiese compensado lanzarte el Command. El Command, sí. Y hubiese salvado. Pues salvado. Sí, porque es un 3. Pero tenía un menos un. Sí, pues ya está. Me salvo. Me gasto el comando de salvar. No, porque además es que digo por el siguiente: que es a 3 estreses menos 2 daño de 3. A 3 es. Vale. Y hay una mortal adicional. ¿Vale? Sí. Así que está allá. Hace mortal. Ah, es verdad que la espada. Mira, me la salvo. Y a 4. Vale. Pues nada. Vale. Y el bicho. El bicho. A 4 4. A ver. Qué bonito sería que si fuese de grande. Qué bonito, ¿verdad? Pues una con menos 1. Así que a 3. Vale, pues ahora sí ha muerto. Ahora sí ha muerto. Bueno. Menos, ¿vale? Vale. Así que una herida al otro lado. Okay, vale, perfecto. Y ahora ya pego de forma normal. Vale, pues. Y como pego de forma normal y allí ya no tengo el punto, te voy a pegar. Bueno, para no le pasa a Pilar, te lo he puesto ya. Sí. ¿A 3 ha salido? Sí. No, no ha salido. No, no ha salido, no ha salido. Puede salir. ¿No, me pega? ¿No, ¿no pego yo nunca, nunca? ¿Nunca de las nunca? Voy a pegar ahora yo, normal. Pero. A ver, has pegado en primer lugar con este señor. Porque sí, pega en primer lugar. Igual que Carcadas. Y luego has... el Carcadas no pega en primer lugar. Claro, Carcadas sí. Que no. Que sí, que sí. ¿Qué dices? Que sí. Que no. Que la caballería, los héroes a caballo o la montura. Mira. Señor, ¿dónde lo pone? Aquí. El efecto de atacar primero se lo aplica a esa unidad si hizo un movimiento de carga en el mismo turno. Ah, pues yo no lo he hecho en mi puta vida. O sea, llevo jugando con ellos 2 meses y no lo he hecho nunca. Pues como lo has hecho porque hemos jugado. Pues nada, tío. Queda invalidado todo el canal durante los últimos 2 meses. He ganado todas, ¿vale? Vale. Porque parece que no, pero se nota esa mierda, ¿eh? O sea... pues con estos. Vale. Con los 4. Son... me voy a gastar el último command, creo yo. ¿Mm? Sí, pero es que sí que pegar, 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 con eso. Sí, para pegar un ataque adicional. Sí. No, pero esta media y media, no puedo. No, en mi caso. Me pegas con todo, a, o sea, los mirmidones a... A estos. Vale. Sigo a 3 pulgadas de esto porque solo puedes apilar hacia aquí. Bueno, solo puedes apilar hacia aquí igualmente, vale. Pero... Vale. Son 3 del jefe... Bueno, pues, vamos a hacer menos. Del jefe... 2... Joder, me vas a dar de hostias ahí, pero bien, vale. ¿Quieres que los quite? Espérate. Me vas a hundir en la miseria ahí. Menos un daño uno, ¿eh? Bueno, ya, pero... A 3 estreses. Espérate tú, que no sucedan cosas. No, bebé. Uno y uno. Y son de slanes. Vale. Aquí los 6 son adicionales al daño, ¿vale? Vale. Ninguna. Una mortal. Y son 4. Vale, una mortal ya. Quito a... No hay ningún... No tienen 2 heridas ninguno, ¿no? Creo que no. Con menos 2 a 5. ¿Cuántas me has dicho? De 4. A 5. 2. Pues mueren 2. Mueren 2 más. Sí, dale. ¿Cuál quito? Me quitaría este de aquí. Este de aquí. Y ya pegas tú. Toma. Pego yo. Pego. Yo creo que al rubio sabroso me lo bajo entre Belacor y Eternus. Sí. En plan Obi-Wan y Anakin contra este señor Grievous. Vale. Empezamos con. Luego, ¿tú te quedas para activar aún? Te quedas para activar a la Keeper. Sí, a Slaxi. Y allí también tengo que pegar todo. Ah, tienes que pegar ahí con la. Nada, pues voy a intentar quitarte. Voy a matarte a esta zorra, ¿vale? Son 1, o sea, 3. Vale, son esto. A 3 es 4. No, 4 es 3. 4 es. Vale. 3 es 2. Le quedan una herida, ¿no? Sí. Mira, si las fallas, mejor. Guay, puerta. Vale. Ahora puedes sacar de nuevo. Hasta luego. Es verdad. Porque ahora tengo miniaturas para. No, pero no tienes puntos para invocar. Aquí, bueno, pero, aquí mínimo ya consigo uno. Aquí otro, ya vale. Son 2. ¿Ya? Sí, sí, ya está. Vale, te toca a ti. No, allí otro tengo, si no. Te toca a ti. ¿Activas a Magnus Deslanes? Voy a activar. O. Ya un poco el orden. Ya un poco da igual el orden. Bueno, aquí es lo único que te puedo pegar aquí. Voy a pegar los ataques rápidamente, sí. Ya está. Vale. Los ataques diferentes, vale. Sí. Van a. 2-2, 3-3. Sí. 3-3. Vale. Estoy entrando más. Vale. Menos a 2 es, para que me hace el cuerpo. 2 es. Vale. 2 con menos 3. 2 con menos 3, daño. Daño 20, ¿no? Un de 6. Hasta luego, tíralo a ver. Bueno, ahora sí. Ahora sí, cuando no. Contra eso. Cuando no existe. Vale. Contra Mindundis. Vale. No, era daño. Si este era daño de 6, daño 4 era este. Hay un de 6. Con esto te puedes hablar a 6 es. Sí, sí. Vale, pues vale, ahora pegarías tú con Eternus. ¿Pego con Eternus o con Belacor? Sí, con Eternus.
Y tú pega, te queda para tirar a estos dos. Sí. Acaba tú esto, no, acaba este. Solo acábalo y ya hago yo el resto. Bueno, pues voy haciendo yo a la vela, con si te lo piensas. O sea, son, me has bajado el nivel, son 7 ataques de la espada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? 7 de la espada del. ¿Con cuánto ren? Menos 2. Menos 2, daño 2. Me gasto como aquí en más alzado, ¿vale? Así te vale. Pongo más 2. Espada de las sombras. ¿Me quedan CPs? Sí, mazo. Uno más 3. Uno más 3. Me gasto un CP más 1 para impactar. Voy a 2s, ¿vale? Vale. Entran 6. Voy a 3s. Todos. Joder, voy a hacer mortales. Con menos 2. Con menos 2. Entonces, lo compenso. Son 6, ¿no? Lo compenso, básicamente. Menos 2. Tú tienes chapa de 3s. Salvas a 5. Salvé a 5, pero yo. Momento de gloria más salvación. Sí, me quitas el rending, básicamente. Vale. Pero, Jesucito de mi vida, ¿qué te pasa, tío? 3 6 es. Daño 2. Daño 2. O sea, 4. Pues, dos heridas. Vale. Pues, ¿qué son buenos? ¿Por qué? Porque te hago dolor y el sadomasoquismo le gusta a Slanes. Hombre, y así va más que nada. Vale. Que después de esto se va a ir con Daemon Targaryen a un puty club. A ver. Si quieres pegar un eterno. No, que me queda la garra. Perfecto. La garra. La garra impía. A 2 es, sale. A 3 es, sale. Menos 4, daño 6. Menos 4. Qué broma. Sí. Menos 1, daño 2. No, vale, es muy tonto, ¿no? ¿Te imaginas? A 3. Sí. No, a 2 es. Oh, un fallo. Menos 1. Menos 1. Claro, se anula, es verdad, sí. Ya está. Oh, espera, y la colita. Ah, esa es la fuerte, ¿no? Esa sí era. No es fuerte. Entonces. Sí, entra. ¿Menos? Entra, sí. ¿En cuánto? Menos 3, daño 2. Este sí. Esa es la que. Ah, pues. Muérete. A 4, ¿no? Sí. Daño 2. Una sí, una no. Bueno, ¿cuántos le quedan? 3. Vale, me queda Eternus, lo va a hacer Eternus. Vale, allí. Vale. Bueno, el. La oscuridad se cierne sobre mí. Es que la invocación está del señor. Del señor este Cher de la vida. Va con el señor Aegis porque. Por cierto, tiene una capa de polvo que se te va la pinza. Te voy a limpiar las miniaturas un poco más. La espada, ¿vale? Vamos a hacer la espada allí. ¿Qué son? ¿Con quién pegas? ¿A qué pegas? ¿Con allí, cómo pegas? ¿Aquí? Solo puedo pegar ya. ¿Estos aquí? No, solo puedo pegar. Vale, pues tienen chapa de doses, ¿vale? Magnus. Magnus que se pasó a Slanes en esta batalla. Vale, vale. Son 4 a 3s. ¿Vale? Vale. Acuérdate que menos 1 va a herir. Vale, pues 3 a 4. Este por. Sí, uno por otro. Al final esa mierda está bien. Pues esto manda. Joder, cabrón. Menos 1. Menos 1. Tengo el chapa de 2s a menos 1 a 3s. Como esos. Sacamos los 5 para. Ah, sí. Ya faltan. Muere. Son 2 a 3 es 4. Sí. 1, como los 2. Pues a 4. ¡Sálvate! Daño 2. Daño 2. Muere 1 y se pasa una herida al otro. ¿Vale? Y entonces quedaría. Y ya está, Eternus. Eternitus Maximus, que no sé lo que cojones hace. Vamos a ver, Eternus. Vale, Guja de la Muerte. Lo bueno es que no se degrada este señor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 a 3s. Espérate un momento. Tenía también atacar en primer lugar, pero no he cargado. Red de espías. Al inicio de la fase de héroes. Esta unidad tiene. Nada. Nacido del relámpago negro, nada. Vale, pues nada, vamos allá. Son. A 3s, porque yo no me voy a estar a CP. Todos. ¿Quieres que repitase? No, no. Está bastante. A 3s. ¡Ay! ¿Todos? Terremoto incluido. Menos 2, daño 2. 5, ¿no? A ver si te mueres. A 3s. Daño 2. Daño 2. Uff. ¿Te queda una herida? Sí. Por un casual. Vale. El mayal de cráneos. Imagínate Eternus ahí. A 3s. No, ahora no te caigas, tío. 3s.
2. ¿Con? Menos 1 daño a 1. A 2 es. Salvado. Y falta el gato, el gatito y el caballo. A 4, 2, a 3 es. 1. ¿Con? Menos 1 daño a 1. A 2 es. Vale. Le queda una herida a este señor, ¿no? Vale. Vale, pues a ver. Ni tan mal. ¿Te vas a gastar el comando allí? Asume. Me gasto el comando aquí para no huir, pero aún así sigues. Estos son 5 miniaturas. Y este son 5 miniaturas. Este es tuyo. Lo pillo yo. ¿Este es mío? Este es tuyo. Mío, tengo 2, 4, 8, o sea, 13, y tú tienes 7. Este es tuyo, o sea, yo tendría. Tú tendrías. Estos son. A lo mejor soy imbécil. Bueno, está aquí pillando. Uf, casi no la cumples, es verdad. 5 puntos. Casi no la cumples de despistazo, chaval. ¿A cuánta distancia tienes que estar? A una pulgada, ¿no? Sí, vamos, estoy en rango. Vale. Haría. Tienes suerte de que es gigantesco el terreno, ¿no? Es que si no. Sí, claro. Haría 5. ¿Has metido 5? Sí, porque. ¿Táctica has cumplido? Sí. El objetivo central. Controlo con este. No, cumplo 6. Hago 6. No, es por qué. A ver, espérate. No lo tengo, un punto. No, que no. Uno que no tengo. ¿Vale? Uno que no tienes. Uno por el central. Uno por el central. Más uno porque lo controlo con Sí, uno. Más otro porque. Más 2. Más 2. Más la táctica son 2. Más la táctica. Son 6. 6 puntos de victoria. O sea, todo por el puto galetiano ese de mierda. Que me está jodiendo la partida, ese puto es un normal. Vale. Y ahora. Ay, mamá. 1 de depravación. 2 de depravación. Y no, 2 aquí mismo. 3 de depravación. 3 y ya está, porque eso no. Porque no te he hecho nada. 3, voy a 8. 3 de depravación. Depravado. Bravo, qué depravado eres. Sí, pues, vale, mi turno. Joder, me queda vivo poco, A ver, tengo allí el tren de mercancías ese que pues voy a moverlo porque realmente ya no me queda más cojones que moverlo. Coman con sipa, ¿vale? Y empezar a barrer. Con sí. Coman con. Bueno, espérate mi táctica, tengo que elegir táctica. Bueno, sí, vale, ¿elegí ojo por ojo? No, elegí matar una miniatura con general, pues elijo ojo por ojo. ¿Vale? Bueno, el coma, vale. Sí, vale. ¿No lo sacas? No, sí, se lo saco. Sí, lo sacas a 2, pero ¿con quién lo sacas? Va a ser con Sipal. Con Sipal. Vale. 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 Pues los tíos esos van a ser de Sanes, ¿vale? Vale. Salió al final el de. El que te he lanzado yo de que una miniatura tuya no puede ni correr, ni cargar, ni lanzarse el de Salaxi. No me acuerdo, tío. Tampoco me acuerdo yo. Bueno, no sale. Di que sí y ya está. No, no, da igual. No da igual porque el correr y cargar te da igual. O sea, mover y cargar te da igual y es los command y ya vale. Está. Ya está. Vale, pues entonces ¿qué? Ya está, pues lo de ojo por ojo, ¿vale? Vale, hago a los elegidos de Slanes este turno, ¿vale? Y. Magic. Sí, porque ve la cortina y 6 heridas sufridas, de 14, o sea, ve la cor aguanta. ¿Vale? Tiene 6 sufridas. Eternus está a una de morir. Tiene 8. No, le faltan 2. Eternus está. Tiene 10. Pues le quedan 3 todavía. Le quedan 3 heridas a Eternus. Está sano. Está sano. Los elegidos los voy a hacer de Slanes más que nada para meterme en la. Para meterme en la lucha y meterme en el fregado. Magia. Voy a tirar. Mira, mídeme si está a 18 pulgadas de ahí. De los elegidos. No. ¿Qué estás? Mírame. Que son 18 pulgadas, Bueno, 18 pulgadas no es tonto. Que llegas. No, está Holy Within, Sí, quizás. Pues de coña, por una pulgada. Por una puta pulgada. Velocidad demoníaca. Sí. ¡No! No sabe. Por el caso, no sabría. No sé. Fuck. Ponto un juego, no, pero un proyectil. Proyectil mágico, se mete en la puta boca el rubio. ¿Sale? ¿No lo disperses? Si lo dispersas. ¡Qué puto, ¡Puto! Bueno, te quedan todavía hacer cositas. Pues hace mortales, Ya lo sé. Vale.
Vale, pues movimiento. Movimiento naranja. Vas a... Vale, se gasta, se va a gastar. Sí, obviamente, porque es el mejor momento para gastarlo. Le da una orden que es retirarse para atrás de 6, una pulgada. Me encantan esos redeploys. Como el otro día Sergio, que me sacó 3,5, ¿sabes? Así. Vale, ¿cargo? Sí. Cargo con los elegidos. Un 6, pegas de sobra. ¿Llego? ¿Y a esta? Sí, estabas cerca. Otra cosa es. Quiero pillar a todo. A todo, sí. Bueno, o sea, a todo lo pillable. Sí, podrías. Vale. Vale. Chicos, rezar a Slanes. Slanes es bien. Elegidos de Slanes. Vamos a hacer un rally antes ahí. Porque... Elegidos de Slanes molan. Si tienes que mandar sobra. Lanzaste. Tira dos dados antes. ¿Para? Porque me da. Tira dos dados. Para ver si sacas un rally aquí, aunque sea. Que te coman para tomar. Si has gastado. Están estos por aquí. Venga, sí. Va. Ahora Álvaro juega por mí, mi ejército. Vale, sí, sí. Es que no... no, pero como no. He fallado, no me los consumo. No, pero es que ahora sí, es que tenías. Porque lo has decidido tú. Que te has comido eso antes. Queda. Yo digo, es que joder, que al final vas a gastar comando, vas a dejarlo ahí muerto sin nada. Vale. Vale. Activo. Espera, a 4 más no puedes apilar, ¿vale? Vale. Pues sí, porque... Vale. Lo del monstruo. Lo del monstruo. Dilo. Lo del monstruo, le voy a dar a Sigval un rugidito, para que no se tire salvaciones, ¿vale? Sale. Allí. Rugidito, mortales. Rugidito. Mortales. Mortales aquí, un D3 mortales, a dos o más. Pisotón, un D3. Joder, tronco, deja de pisarme. Podría morir. ¿Qué pisotones me estás metiendo ahí? Ah, sí, le queda una herida, uno. Vale. Sí, ahí aguantar, guerreros del caos. ¿Ya? Ah, bueno, pues mira, lo bueno es que ya no te puedo pegar, ¿vale? Vale, sí, es verdad. Vale, Velacor. Voy a empezar pegando con Velacor y se acabó la tontería, ¿vale? No te puedes destrabar con esa pava ni hacer nada, ¿no? O sea, no te puedes pirar del combate, ni mierdas de arlequines, ni cosas de esas. Vale. 1, 2, 3, 4. Quito uno porque son 8. No me has hecho daño aquí, Vans, ¿no? No. Velacor, más uno para impactar, me gasto, ¿vale? Uh-huh. Es un poco overkill, ¿no? Quizás. Es que tienes mucha salvación, tío. Me da igual, hay que matar a Sigval, tío. Hay que matar a Sigval. A doses. Menos mal que me lo he gastado. Porque había 3 fallos, ¿sabes? Menos mal. Hay que ir siempre sobre seguro, con mis manos. Voy a 2 para... No, a 3 para ir, fallo 1. 6 salvaciones. Con menos 2 daño, 2. ¿Eh? 7. Me has quitado 1. O sea, te he tirado 7. ¿Y he concentrado 6? No, quítate otro. Si yo creo que te he tangado con 1. Pon 5, tira 5 salvaciones. Tira 5 salvaciones, sí. Te tangan 1. Vale, pues con menos 2. Menos 2 daño, 2. Pues a... Que tú no tienes... O sea, no puedes salvarte. Pues 5. Vale. Vale, está bien. Vamos a morir igualmente, pero. Ya, sí, pero me está costando la vida matarte, ¿sabes? 4. Uy, muere. Vale. Rubio down, Rubio down, Rubio down, down, down. Y no revive. No puede, eso no puede revivir, ¿no? No. Es otro día sí, este no. Vale. Otro día volverá. Vale. Activas. Activo. No me puedes. Sí, aquí te puedes apilar, ¿eh? Sí, pero no que me interesa. No te interesa, quieres causarme dolor, ¿verdad? Hombre. ¡Qué perro, chaval! O sea, para que veáis lo retorcido que es. Prefiere no matarme solo para verme sufrir. No, porque... Porque se sube puntos del sufrimiento. Entre otras cosas podría ser. ¡Qué puta! Vale, vale. Son... 6 ataques a 3, 6, 4. Vale. ¿Cómo estos dos? Vale. 4... ¿Qué me estás haciendo? Aquí, está. Vale. He apilado para... O sea, me ha dejado un poco para que no... Sí, pueda, sí, que sí. Mucho. Que si no hubieses podido apilar... Te voy a atacar con 4 luego, o sea, que no te preocupes, ¿eh? Ya lo sé. 1. No, a ver, has tenido un turno anterior que flipas, ¿eh? Como das 1. Y has sacado todas las iniciativas, cabrón. Todas. A menos 1, 4. 1 con menos 1, a 4. Salvada. No, vale. No hay hostias. Pues ataco con 4 elegidos ahí. Sí. Pues son 1, 2... 3 y 4, no se puede tener todo en esta vida, no se puede ser de Korn y de Slanes a la vez. 3 es. Los 6 son mortales, 2 mortales. Fallo estos. Espera, espera. No, para la guardia 5, sí.
Sálvate de 5 y 2 mortales. Dos mortales, ¿vale? Las mortales dos. Fallas. Y 5. Y 5, de daño 2. Yo creo que era directamente, pero bueno, ¿tienes salvación? Creo que como mucho a 4, o sea. Pues a 6 es. Tira, tira. A ver, lo pienso. Tengo un comando, ¿no? Sí, gástatelo, gástatelo. Ni con, ni con esas. Explota que explo. Tirado dos veces. No, ya está, ya muero. No, ya muero. Ya me iré. Vale. Porque. No habrá sufrimiento para ti, Slanes. Lo confirmo, por si acaso, pero sí. Muerto como. Te voy a hacer sufrir, te voy a hacer sufrir tanto que te voy a matar. Te vas a correr de gusto. Sí, era 5. Vale. Venga, va. Seguimos. Vale, la pila de muertos es aberrante. La mía porque la tengo por ahí, pero vamos. O sea, aquí, nos estamos intercambiando, pero bien. Son 4. Sí. Ataques a. ¿Dónde está el cacarán? He perdido el vista. Toma. A ver, estoy. Son 4 a 3 estreses. Bueno, creo que está muerto, ¿no? Tú espérate. Bueno, tú espérate. Menos uno a herir. Uno. Vamos allá, ese elegido. Ese que va a ascender ha elegido. Menos uno, sí, salva. Salva. La demon sí, hechizada. Es una cosa que me viene mejor que no muere. No, si te viene bien, sí, ya lo sé. A 3 estreses. Pero estás obligado a atacar con Keeper, ¿eh? O sea, no puedes no atacar. ¿Pero está dentro del rango? Sí. Bueno, vale. Se va a morir. O sea, no más que muera antes. ¿A 3 4? No puedes no atacar si estás a rango. No, sí, si estás a rango. O sea. Sí. No, pero no tengo por qué apilar. Y si me quedo fuera de la piel. No. No tengo por qué no quedar. Pero que es que estás a 3 pulos. Pero vale, pero. Ya, pero si mi rango es 2. Pero es peor para ti, porque luego te quedas clavado. Sí, pero no tengo por qué quedarme. ¿Te renta por un punto de invocación quedarte aquí? Sí. ¿Qué tramas? No tengo más keepers en casa, ¿vale? ¿Keeper? O sea, ¿keeper? No tengo más cosas que hagan de keeper. ¿Qué? Tengo ahí cosas que pueden salir. Ya, pero. Que. Dos a tres. A cuatro. Gentuza demoníaca. Una, con menos dos. ¿Cuántas? Una con menos dos. Chapo a 5. Ya está. No. No. Sí, quiero decir, tenía que no morir con. Ya lo sé. Vale. Vale. ¿Esto está herido? ¿Una herida? No, sí. No, es la tuya. No, vale, y eso tampoco, eso era el. Vale, esto está limpio, los dos. Vale. ¿Esto está herido? Sí. Sí. Y entonces son CTs. Vale, táctica de batalla. ¿He cumplido? Sí. Sí, dos. Dos. ¿Tengo aquel punto que me da dos? Sí. ¿Tengo este punto que me da uno? Sí. O sea, llevo 4 puntos de. No, 5 puntos de victoria. O sea, 2 más táctica, 4 más punto, 5. 5 puntos de victoria. Más a 12. ¿Cómo vamos? 14-12. Acaba esta partida. 14-12, iniciativa, un 2, joder. ¡No! 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 No tengo punto de trabajo. ¡Palmo todas las iniciativas, tío! ¡Todas! Ronda 4, ¿no? Ronda 4, no. Sí. Ronda 4, sí. Joder, chaval. ¿Te has fijado que alargamos las partidas? Pero porque soy un puto manco que pierdo las iniciativas, si no, acabarían antes. O sea. ¿Qué pasó? Vale. Táctica, ¿qué ha pasado? El dilema de las tácticas que no se pueden hacer. Táctica va a ser de Slanes. Una propia de Slanes que es a una unidad, elijo una unidad enemiga, elegidos, y hacerle heridas con 3 o más unidades mías. Vale, es fácil. Entonces. O sea, elegidos, he sacado unos 100 de por sí. Justo 8 puntos de preparación, sí. Que tenía, así que sí. Está. Se ha movido para acá el Keeper. Sí. Aquí es Alaxe. Sí. ¿Que lleva 3 heridas hechas? ¿Solo? No, lleva 5. Sí. Y aquí lo simplemente para acomodar la carga del Keeper. Vale. Entonces, pues. Ah, bueno, no uso magia, pero. Sí, pues. Haz magia, sí. El proyectil, ¿vale? Y. Yo del héroe no me queda nada más que hacer. Un CP con Velacor. Bueno, lo saco. Lo del héroe ha sido aquí un momento de gloria. Momento de gloria con sí. El Keeper, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, la magia va a ser también para lanzar, bueno, escudo místico y proyectil aquí, ya está. Vale. Sale, si quieres dispersar. Disperso. Momento de proyectil. Sí. Y escudo. Joder, tío, ¿verdad? ¿Disfunción? Sí. ¡Ojo! Un 3, 2, a 6, 6. Una. Te causas dolor. Lo justo para causarte dolor. Aprobación que no me sirve para nada, pero vale. Cargas. Aquí es una carga de 9, o sea, a 8. Estoy por redeployarme ahí un poco,
¿Te me has acercado con quién? ¿Con la Keeper? No, aquí. Sí, bueno, me he acercado con todo. Me voy a hacer un redeploy con los elegidos. 5. Ahora sí, te vas a quedar. Estos, me meto para acá. ¿Cuánto tiempo llevo con los? Por eso. Vale. Claro, pero esto. Espérate, ¿por qué? Es al acabar. Al acabar el movimiento, no puedes mover. No, claro, pues acabar el movimiento es después de eso. No, pero me he hecho el redeploy por Salaxi. Sí, no, digo que esto es al final del movimiento. Sí, al final del movimiento. Después de tu redeploy. Claro. Igualmente. Claro, pues puedes sacarlo más cerca. Sácalos más cerca. Sí, bueno. Sí, que han llegado a la carga. Igualmente. Que han llegado. Sí. Lo que no ha cambiado ha sido eso. Vale. Como aquí, ya lleva justo, ¿vale? Lleva uno y. Sí. Vale. Salaxi. Pues no me mola tener ahí tres zorras de esas ahí otra vez. Son ¿sabes? Una carga de 6. Vale. Joder. ¿Dónde quieres que vaya? Un 12 así en la carga. Te hubiese venido bien con Simpal. Con estos. Vale. 8. Llegan. Joder, chaval. Pues me quedo sin ejército, chicos. Aguantaremos. Aguantaré. Me voy a hacer joder. Esos elegidos del caos se tienen que ganar el desayuno mañana. A ver. Y este es el que. El que importa. El que importa. Con un. Un 3. 4. 4. No llega ni siquiera. No llega. Te gastas CP. Esto para acá. Este 5 no nada. Un 7 llegas. 8. Entonces llegaría a. Los elegidos, ¿no? Sí, bueno, no llega. Te metes a Eternus y apilas a elegidos. Sí, yo apilaré. Ya está. Madre mía, el mejunje que se ha montado aquí. O sea, mirar el percal. O sea, mirar la sopa que hay aquí. Vale, importante. Velacor, 2 Keepers, elegidos, Eternus. Vamos a empezar. Es que movida, chaval. El Keeper. Vale. No ha salido. Ha salido el. No me has negado el. No. Pisotón, a Eternus. Pisotón, a Eternus. Exactamente. ¿Sale? 3. ¿Tienes salvación de mortales Eternus? Tira, creo que 5. Si no. Pero tiene, tú tira igualmente y si tiene. No tiene. No tiene. Muere Eternus. Muere. ¿Saldrá el siguiente turno? Pues no lo sabemos. Vale, eso por ahí. Vale. Y aquí para que no puedas. Bueno, que no puedas hacer el da igual. Es a 2 o más, ¿no? A 4 más. A 3 o más. El Locus. A 3 o más no puedes hacer apilar. No puedes apilar. Y a 3 o más no puedes comando. Pues sí, puedes utilizar command. Puedo utilizar command, vale, que es importante eso. Vale, pero no puedes apilar. Vale, me da igual. Bueno, voy a. Si aguanto, bueno, me vale. Empiezo con los fiends, ¿vale? Atacas con los fiends. Sí. ¿Qué ataca en primer lugar de aquí? Nada. Nada, vale. Pero o sea, que es alternancias. No puedes apilar, lo que quiero es que no me puedes pegar mucho. Vale. Por acá. Y aquí. Ok. Tengo los 3. Velacor puede activar. Puede apilar a. Tienes un con. ¿Un Keeper? No debería. No. Bueno, a lo mejor no. Si me meto, quizás sí, pero no. Aún no me quedo. Me quedo a una pulgadiña, menos de una pulgada, ¿eh? Puede que sí que pueda, ahora lo calculamos. ¿Vas a utilizar algún command para salvar? Sí. Vale. Más uno a salvar a los elegidos. A 2 commands, ¿vale? Me voy a 2 commands. A 1, porque has gastado también el redeploy. Sí. Vale. Me voy a 1. Bueno, has sacado el 4 aquí, ¿no? Pues, sí. Gracias. Sí. Vale. Sí a todo. Sí a todo. Vale, son. Los 100 son 4 ataques cada uno más el de jefe. Venga, a 3. Eran de slanes, no de slanes, sí. Sí, eran de slanes, qué putada. A 3 es 13, vale. Bueno, es que no hubiese llegado, sino. Así que es aquí. Vale, ¿dónde crees? Ah, tío, ahí mismo. A 3 es. Bueno, pues. Se equilibran con los fallos. Y a 3 es. Los 6 aquí son 1 de 3 daño por 3. Vale. Y uno solo tiene 3, y a 3 es esto. Vale, ok. Pues, tira 6 con menos 1, daño 1. Te vas a 3 es. A 3 es, vamos. Vale, una herida. Una herida. Eso me bien. Interesa. Eso me interesa. Y ahora 1 de 3. ¿Una más? Una más de 1 de 3. ¡No! 1 de 3. 2. ¡Ah! Muere 1. El último. Fuck. Sí, venga, a ver. Va. Vale, ahora los 3, las colas. Las colitas. A 3 estreses también. Uh-huh. Dan 2, 3 es. Pues. 2 con menos 1. 2 con menos 1. Venga, no, tío, una no. Venga, va. Sí. Pues repita la que quiero, ¿no? No. Me quedan 2 a 1, ¿vale? ¿Vale? Al último, ¿vale? Vale, pues. Te toca. Me toca activar. Velacor no se puede meter ni de rabo, ¿no? No. Míramelo, a ver. Yo no. Joder, no quiero moverlo mucho.
Me quedo a media, no me quedo a media. Joder, no, porque tiene alcance. No, pero tienes que estar a 3. Tiene alcance 2, ¿eh? No, pero, y la cola tiene alcance 3. Claro, pero cuando, si yo, cuando yo me apile, sí, sí o no. Vale, pues activo a los. Tengo que quedarme ya 3 pulgadas de tipo. Pues activo a los elegidos. Vale. Tiene alcance 2. Estos 3 te llegarían aquí. Al keeper, sí. Puedes al keeper. Con... Estos 3 al keeper. Estos 3 a las fiends. Sí. Y como no puedo apilar, pues nada. Pues 3 al keeper. El último puedes pegar, ¿no? 1. El último. 2. No puedo llegar. No, no, no. Es más jodido que lo de apilar. Pero de aquí. Tampoco, no puede. Hemos dicho 3 al keeper, ¿no? 3 al keeper y 3. Y el jefe está. El jefe está en primera línea, sí, pues 4. 4 al keeper. 3 es. Mortal, una. Ah, un fallo. Keeper. Sí. Vale, espérate, la mortal. A 6 es. Una mortal. Vale. A 3 es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salvaciones con menos 2. ¿7? Menos 2. Sí. Recordamos menos 2 porque me salió la tabla de los elegidos esta. Momento de gloria, saqué a 5. Vale. Jesús. Buah, qué explotada, chaval. Daño 2. Daño 2 cada una. A 6, para todo esto dos veces. 6. Nada. Y pues espérate, ¿eh? Pues espérate que rebotas. Espérate que rebotas. Espérate que rebotas, chaval. Chaval, los elegidos, ¿cómo se han puesto de tíos? Magnus se va a la vitrina. ¡Bum! Okay, ya. Y así. Y así. Y así se come un pollo. Literal. Es que no era de Slan, era de Zench, tío. No creía en su dios. No me esperaba eso, Si gano, no me esperaba eso aquí, sí, ni de coña, Que si gano tres, por táctica, no por. 3, 3 y 3. Los elegidos ahí haciendo honor a su nombre. Menos uno. Hostia. No, pero esa unidad cada que atacas. Esa unidad cada que atacas. Yo mismo, sí, sí. A ver. Voy a focusear. No sé si llegaría a este. No llega, ¿no? Ni de coña. No. Este no llega. No, este. No. Estos tres han pillado. Vale, a las fiends. Con menos uno, a 4. Una mortal. Pues estos tirados. Joder, qué mala. No, y adicional, ¿eh? Ah, es verdad. Es que sí, vamos. Una, sí, una no. Y también ha ido bien lo de. Dos y la mortal. Sí. Dos, pues le queda una herida. Me queda una herida, ¿no? Vale. Vale, pues. Apilo. Uh-huh. Joder, apilo. Que. Ya puedo empezar a matar cosas, ¿no? Ya puedo empezar. No, lo digo por. Ya. Por tirar punta. Son. Dos de uno. Espera, que no te he atacado. No, ah, sí, estos tres. Sí, sí, lo he hecho todo, lo he hecho todo. Son 2, 4, 6. Hostia, ha explotado el keeper ese. Ha estado muy mal. Ya. También tiene rending menos 2 esa unidad, es una locura, Ya, pero que iba a 6 y luego 6, es que mínimo a 1 de las. Ya, pero. Que han sido. 20 y pico salvaciones. 21 dados. Estadísticamente, tenía que haber salido alguno, ¿sabes? Bueno, es que salvando solo 2, salvaba. Che, quedaba ahí, Con una vida, pues salvaba. Bueno, a 3 es 3 es. Será lo más uno. No. 3 a 3, vale. Vale. Pues ahora sí. Los 6 se equilibran los fallos. Y que fallas uno, luego. Vale. Pues una mortal. Una mortal que no tengo salvaciones contra mortales. ¿Había un herido? Sí. Le queda una herida a uno, ¿no? Vale. A este. Y ahora tiras una mortal y tiras 5 con menos 1. O sea, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo salvación de 3 es. Más 1 por el CP. A 2 es. Ah, bueno, a 3 es otra vez, ¿no? 5. Sí. Pues una herida. Muere uno. Vale. Vale. Quedan 6 elegidos. Vamos allá. Y vamos con Salaxi. Ahora sí. Y es que cambiaba todos los puntos de los demonios de mierda. Toda la mierda que he metido en otra unidad de elegidos. Ya está, tío. Si es que son ultra rentables los elegidos. Aquí, vale. Pues son más uno para estar. Va a 2 es. 2 es, creo. Sí. Vamos a comprobarlo, si no. Este. Salaxi. Fijo que va a 2 es, 2 es. No, a 2 es. ¿Cómo se sería? 2 es, 3 es. 2 es, 2 es. Por suerte. A 2 es, 2 es con más un impactar. Vale. Sí, bueno, vale, para el otro que es a 2 es, 3 es. 2 es. 2 es. ¿Cuánto? ¿Rending? Si sacas un puñetazo de aquí para. ¿Rending? Menos 3. Pues ninguna, daño. Daño en D6, ¿no? Pues está bajado. Ya, ya. No, perdón. Este era 3 estrés, pues he fallado algo. Aquí.
No, pues quita. Bueno. He fallado las dos. No, solo uno, vale. He fallado las dos, he fallado las dos. Que he tirado el de dos. Da igual, he fallado. Pero es que he fallado dos. No, sí, por eso digo, como entra todo y tú has fallado igualmente. Sí. Tiro solo uno, vale, que era un de seis. Vale. Que a mí se me viene a la cabeza. Seis. Daño seis directo. Sí. Pues ya está. Pues dos muertos. Bueno, ese es el jefe. Quítame otro mensaje. Vale, igual sí. Eso ya sí, vale. Vale, y ahora el de dos ataques. Joder. A dos estreses. ¡Oh! ¡Qué dolor! Bueno. ¡Dolor! Bueno, bueno, consigo dos de estos, pero igual. Bueno, pégame con los. No, sí, ya está. ¿Con estos pavos? Ya está. ¿Me has pegado con ellos ya? ¿Me has pegado? ¿Me has pegado solo con Sedaxi? He pegado con ellos y ahora con Sedaxi. Ah, vale. Importante. Pues turno. ¿Me quedan CPs? Sí, para no huir. Me lo gasto. Y no me he metido aquí, me tenía que puesto a pisar un poquito, pero bueno, para coger pisa, tío, punto. Písalo. Sí, muy mal, sí, pero entonces con coger el punto, vamos, da igual. Cogerías el punto, sí. Pues porque yo punto. Tengo una, dos, tres, cuatro miniaturas, no se consideran... ¿Cuatro? Sí, me lo pillas, ¿vale? Pues entonces, táctica, ¿la has cumplido? ¿Qué era? Sí, conseguir con tres. Cargar con tres unidades. No, herirte con tres unidades diferentes. Herirme con tres unidades diferentes. Son las tres que consigo. ¿Vale? O sea, tácticas sí. Sí. Un punto. Y dos, cinco, total. Cinco, otros cinco. Vale, si me vas a ganar, pero porque en cesta es mazo de rápido. O sea, estás metiendo muchísimos puntos en la cesta. Ya es muy difícil. Uno y tú vas a tres. Es muy difícil que te conquiste. Ya, tu táctica. Sí, a ver, si lo bueno es que. Lo que quería hacer con esto realmente era matar aquí. Si hubiese ido bien, lo hubiese sido bastante rentable y hubiese podido. Y luego tirame para aquí para quitarte los dos puntos de tu turno. No te ha ido mal tampoco, o sea, te a ver, mueven 12. Invocar, has invocado bastante mierda en la batalla, ¿eh? Con 12. O sea, sí. ¿Cuántos puntos has invocado de serían? La Keeper son 300. 20 puntos. No, la Keeper, digo, en puntos de. 12 y 8 de estos. No, pero no en puntos de depravación, en puntos de. Ah, puntos, son 300, de lista. 370 y 170. Son 500, casi 600 puntos. Está fresco. 540. Está fresco. Sacar una cuarta parte del ejército otra vez está bien. Sí, no, no está mal. Vale, pues táctica, tengo que. ¿Qué me quedan, tío? A ver, puedes irte el de 12 pulgadas, si te vas para con Velacor, sí, intentar matarlo. Puedo hacer a Velacor de Slanes, moverme 12 más 6, 18. Intentar matar al Carcadrack. 18, matar al Carcadrack, recuperar este puto punto. Y es lo que voy a hacer, ¿vale? Y táctica es matar a. Ese es de Slaves. Es que matar con mi general a un héroe. No, el slave es básicamente si hay un punto controlado por el enemigo. Sí, y lo recupero. Y que tenga miniaturas enemigas a 12 pulgadas. Sí, si matas a todas las miniaturas enemigas a 12 pulgadas. Pues hago eso, ¿vale? Pues mídeme, son 10 y... Cuídate primero, a ver, lo del héroe. Vamos a hacerlo bien. Lo del héroe. Ya he hecho un momento de héroe aquí. Yo tampoco pues, tengo un command. Ya está, lo sacas. Voy a ponerme aquí. Y yo voy a tirar. Es que no me queda nada más. ¿Qué más habilidades hay? ¿Curarte? Sí, curarme, venga. Sí, por favor. Ya va mucho. Sí, me curo muy bien. No, ay, no, joder. Bueno, dos. Ya está. No, pero repito. Bueno, joder, es que ahora es mejor. La suma. Sí. Ya está. Tres. No, que me. No, sí, ya está, tres. Se puede estar aquí. Vale. Vale, pues sí, mueves 14. Gastas un coman, supongo. ¿No? Vale, ya sí, gasto el coman. Muevo. Te gastas 3 pulgadas. Me gasto 3 pulgadas, lo hacemos rápido. He hecho la magia, tío. Vale, lanza. He hecho magia. Proyectil. Proyectil para guardármelo ahí en la esta. 8. Intento. Sí, no quiere. Nada. Y velocidad demoníaca. No, el menos uno a herir a él. -1. Velocidad demoníaca para cargar con tres dados y que sea automático. No, velocidad. Velocidad a 7, no sale. Bueno, da igual. Y ahora, intenta lanzar a Eternus. Vale. Eternus, lanza dos dados. Eternus. Lanza dos. A 7 o más, vuelve otra vez. Es verdad, que está Eternus muerto. Es verdad, sale. ¿Y resucita a dónde? ¿A qué distancia? Es de él, como te han movido, pues son 9 pulgadas. Aquí. Vuelvo a. Espérate. A ver, al final de la fase de movimiento, si la.
Con un 8 más puedes desplegar, vale. No, cualquier punto de campo de batalla. No en... Sí, sí, en cualquier punto de campo de batalla. A lo mejor te interesa venir aquí. Cualquier punto de campo de batalla. ¿No te interesa copiar me eso? Me interesa... Digo, ¿no te interesa pillar aquí esto para matarlo con... para bueno, la táctica? A mí me tocarías 5 puntos. A 9, a 9 me puedo poner por aquí atrás tuyo. Sí, bueno, podrías. Pero no, no, porque, no, no, espérate, porque aquí... Espérate un momento. Si te lo pillo por aquí, me pero, meto... Es que aquí no voy a entrar. Aquí son... Yo tengo ahora mismo... Tengo que cargar. 9... No, está fuera. Ven. Me quedo fuera, ¿vale? Te vas fuera. Si cargase... Pero si cargase... Pegarías tu primero. Y me saliese bien, te limpio el objetivo. Me la voy a jugar. ¿Eh? Me la juego, tío. Venga. Me la puto juego. A 9, está aquí. 9. ¿Vale? Sí, sabemos. Me la juego y si me sale, pues me la saco. Bueno, espera. Cargo con Velacor. Sí, está claro. ¿Qué? Redeploy. Ya lo sabía yo, ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. Aquí. 4. Bueno, no sé, espera, me he quedado 8, ¿vale? Sí. No, te quedas a 7. A 7, perdón. A 7. Sí, sí. Vale. Vale, ahora sí. Me hubiese venido bien la velocidad demoníaca, Bueno, sí. Acá no ha salido. No ha salido. A 6. Vale. Cargo, la carga importante es Velacor, ¿vale? Con un 6 ya. No, voy a cargar con este porque es un regalo, ¿vale? Cargo con Eternus lo primero, ¿vale? Te voy a sacar un 9 en la carga. ¿No? Creo que no. Y salgo, cargo con Velacor. Vamos, sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos, sí. Enorme. Me meto, te reviento. Vale. Vale, Velacor ha conseguido cargar aquí al señor este. Vale, aquí antes de nada. Lo de monstruo va a ser a dos formas. Rugido, rugido, ¿no? No, no, es que te quito un ataque directamente. Quitas un ataque a cada miniatura. No, no, si te mato a dos o más, está uno mortal. Vale, vale, vale. Es fácil bajarte uno. Vale, vale, a dos o más. A dos o más. ¿Sale? Casi, casi. Tres. Tres. Moriría uno entero y se la pasa la herida a otro. ¿Cuál es ese? No, estaban enteros, estaban enteros. Si no, ese tiene la herida, ¿no? No. Ah, vale, sí, sí, sí. Joder, me... Ya, yo también. Pero, vale, sonando, puedes apilarte, ¿vale? Vale, bueno. Espérate, que tengo, lo tengo que hacer yo el mío. Sí, no, bueno, pero esa para que aquí. ¿Cuántas serías en ese tío? 10. No, 9. Venga, dos o más, un de tres mortales. ¡No! No quiere. ¡No! Nope. Vale, pues hostias. Activo. No creo que me mates aquí a Velacor en ese turno, activo aquí. Le quedan tres heridas a Velacor, ¿eh? ¿Le quedan tres heridas? No. Seis, le quedan seis. No, no. Que le he hecho tres. Que le he hecho tres, vale, vale. Es que ya no lo sé pensar, ¿vale? Te voy a atacar. Estos cuentan como una miniatura cada uno, ¿verdad? Sí. Y estos también. Sí. Y no puedes apilar, por lo cual. No puedo apilarme aún. No, porque te he echado. Vale, apilar. Pues nada, activo primero a los elegidos. No, sí puede. Sí, ¿has, puedo, sí has puedo salido a apilar o no has salido? Sí. No sé, bueno, no activo, venga. No, sí, apílate, bueno, no sé lo que ha salido, tío, ya, señor. Bueno, ataco aquí, ¿vale? Si apilo, ataco aquí. ¿Vale? Vale. Todo a los mirmides. Vale. ¿Vale? Que aún así me lo vas a pillar. Claro. A lo mejor te convence. ¿Cuánto le queda al Keeper? ¿Cuánto le quedan? Tenía 6 hechas. ¿6 hechas? Sí, le quedan. Es que me lo puedo one. Me quedan 8. Me lo puedo one sotear. Voy a por la Keeper. Pues más uno. Uno. Vas a salvar. Ya está. Dos. Tres. Y el jefe. Va con más uno a salvar. Vale. Vale. Yo voy. Más uno para impactar. Me lo voy a gastar. Velacor impacta bastante bien, ¿no? Velacor impacta 3 es. Decisiones. ¿Qué es más importante? Matar aquí. Es más importante esto porque es la táctica. Vale, nada. No me gasto nada ahí, ¿vale? Por ahora no me gasto nada. Vale. Bueno, me gasto el más uno a salvar. Lo dejo ya gastado, ¿vale? Todo a Salaxi, ¿no? Sí, todo a Salaxi. ¿No es fuera? Sí, una mortal. Así se vale. Sálvate la mortal, sí. Nada. Vale, y todo esto a 3 es. Fallo 3, entra en 4, rendi menos 2. Entra en 4, rendi menos 2. Vale, voy a 5, ¿vale? Puedo poner. Sí. Vale. Salvas 3. ¿No? Salvas, no, tú salvas a qué, ¿cuál es la básica? A 4 y a 3 es. Bueno, 2 a 5. Sí. A 6 es. Daño 2. Sí, pues 6 es. Me ha entrado una, así que 2. Voy con 9 heridas, chaval. Vale. Pues nada, no ha habido suerte. Se salva muy bien. Este te queda una. Toma. Contras. Vale, pues ataca. Vale, pues aquí. Este señor a Velacor, pues venga. Los cuatro de. ¿Tiene algo Velacor de menos uno o algo? Nada. No. Pues los cuatro a 3 estreses. Una. Con menos
Nada, etéreo. No, salvado. Los tres de los que hacen mortales trises. Vale. Una mortal por ahora. Nada, ¿se la comes? Una mortal. Sí, exacto. Tiene vela corta y salvación de portales, creo. No. ¿No? ¿Nada? ¿Cero? Yo me acuerdo el día ese de Archagón. Nada. No, es que un príncipe demonio básico tiene de 6. No, ya, bueno. Vale. ¿Y a 3? Pues 3. Una mortal. No, la mortal te da igual. Vale. Y 3 o 4 más. Una, otra. Esa y esa falla. Son 3. ¿Una 3? Una. Vale, pues dos heridas hechas. Era 5. Vale. Y falta el. Y el Carcadrack. A. 4. Vale. A 4 3. Vale. A 4. 4. 3. 3. ¿Una? Sí. Una herida. Seis hechas. No, es daño 2. Daño 2. Daño 2. Son 7 hechas. Vale, pues 7 hechas. Otro. Baja al segundo nivel. Nada, está en el segundo nivel, ¿vale? Uno, son 7 ataques. Me gasto el auto-attack. A 2 es. ¡Tío! ¡Tío! No me saques a las 2. 3 putos unos. ¡Oh! Joder, colega. ¡Qué fail, tío! Dos, ¿no? ¡Qué fail! A 5. Y daño 2. Pues, no, vale, garra impía. A 2 es. A 3 es. Entra. Fallo, daño 2. Pues vale, le quedan 5. Y la cola. Cola lanceoala. O sea, qué mierda de nombre es ese. Entra a 3. Entra. Pues, menos 3, daño 2. Menos 3, a 6. Sí. Pues ya está. Estaría. Pues ya no, está. He pillado el punto, eso sí. He pillado el punto, pero no he matado a esto. Tácticas. Pues no, me pega aquí. Ah, me pegas tú. Tengo que pegar con todo. Sí, sí, pegas. Entonces con todo. Son 6 de las 2 fins. Son 8, 2. A 3 estrés, ¿vale? Vale. Fuera, no llevo un 6 porque. Vale. No he dicho la marca. Nurle, ¿vale? A ver, sí, vale. No es una herida. A 3 de 4. Y están más a 3. Con el menos 1 te da igual. A 4. Vale. No ha afectado mucho en general. Vale, tira de 2 primero. 2. Con menos 1, daño 1. Pues a 3 es. Una así, vale, así. A 3, que es un de 3. 3, rending 3. No, también a 3 es, pero es un de 3. Ah, vale. Ah. Pues, bueno. 2 vale. De 3. 4. Pues 4. Una herida. Uno y otro. No, le quedaban dos heridas. Tenía una herida sufrida. Ah, vale. Pues entonces le queda una herida. Le queda este una herida. Vale, ya la las cosas. Jole. Bueno. La vamos rápido, ya ves, en plan. ¡Vamos! Las colas, ¿vale? Sí. A 3 es 4. Vamos, vamos. ¿Vale? A 4. 6 te quedo aquí. Nada, no hace nada. 2 con menos 1. Ah, daño. 1, 3. Vale. Uno. Le queda una herida. Es verdad, le quedan ceros. Muere. Vale, y pues pego con todo lo que falta. Vale. Pego con los 9 medias primero, ¿vale? Vale. Son. No sé cuántos son. La pilar, vale. Son 10 ataques mínimo, ¿no? No, 9. Cada. No, son 9. A 3 estrellas. Un fallo por un éxito. A ver, sí. Una mortal y. A 3 es, no, a 4. Bueno, pues una mortal y 2 heridas. La mortal nada y 2 heridas a. A 3 es. Una sí, una no. Me queda una herida. Salaxi, ¿vale? El ataque de Tocho, que es un ataque esta vez, voy a hacerlo bien. Vale. A 2 es 2 es. No. Ah, no, tengo que bajar 2 es 3 es. Con 9 heridas hechas, seguro. 2 es. Entra, son 2. 3 es. Nada. Las glorias se te escapa. ¿Las fiends no te quedan las fiends? No, ya pegó. ¿En serio? ¿Va a sobrevivir? No, le queda un perfil. Sí, a 3 es. El daño 3 va a ser. A 3 es 3 es. Joder. Espérate. Bien. A 3 es. ¿Qué pasa, tío? Mortales, ya está. ¿Qué pasa? Ha muerto. Ha muerto. Bueno, por la muerte. Vale, entonces ya, pues muy rápido. Importante. Importantísimo. Tienes. Táctica no la he conseguido porque era matar a este tío. Haces 3 puntos. Capturo y capturo. 3 puntos. ¿Cómo vamos? Vamos. Espérate, vamos. Vas 15. 15 a. 15. 19.
15-19, iniciativa. Importante. 6-2, bien, por fin la gano, chico. Vale, me queda Eternus. ¿Qué puedo hacer? Tácticas. Vale, empiezas tú, ¿no? Asumo. Sí, hombre, es que si no. Vale, tú vas a 2 coman, yo a 3. Me curo aquí, ¿vale? Vale, te curas. Ah, bueno, no, una cosa. Aquí son 2 de Gravity, 3. Voy a 5, ¿vale? No voy a conseguir nada, pero. Por ver cuántas has sumado. Y 1-3. Vale, Sumo 2, ¿vale? Me voy. Vale. Ya, 7 días hechas. Vale. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver tácticas. Vale, pues chicos, venga, vamos a hacer una cosa que es capturar este objetivo, o sea, este terreno de él. Eternus se va a transformar de Slanes, va... Bueno, voy a tirar la magia con Velacor, voy a intentar rascarle alguna heridilla. ¿Has hecho algo de héroe? Es que no... Eternus, Eternus ha revivido, pero al revivir no sé si... Bueno, a 4 más Velacor un CP, ¿vale? Vale. Lo saco. Vale. Pues nada, magia, proyectil mágico. A este señor, un 11. Intentaré de pesarlo, pero vamos. Un de 3 mortales del tirón. 3 mortales. A 5. Una salvación. ¿Te quedan? 3, creo. Son 7, son 8. No sé cuántas, yo qué sé. Eternus no vuela, ¿no? No. Ya no sé. Eternus mueve 10, ¿vale? Mueve 10 más. 10 más el CP de Slanes, 16. Vale. Te pones aquí, ¿vale? Me muevo, me muevo aquí, me destrabo. Vale. Directamente, pero antes de destrabarte te mueves. Para que no pueda hacer redeploy. Ya, ya, ya. Te destrabas. Claro. Acá. Y pillo esto. Ya no va a haber más turnos esta batalla. No, este es el último, así que. Pues ya está, me pongo aquí para quitarme de posibles ataques. Cargo. Dar el deploy, ni siquiera está. El escudo místico lo sacas, lo has tirado. Sí. No, el escudo místico lo he tirado. Yo lo falo. He sacado un 5 la carga. Es un 6. No llego, ¿no? Es un 6, un 6. Llegas. Justo, vale, no, pues venga, llego. Pum, me meto, venga. Lanza el escudo, porque lo que te decía, por si acaso. ¿Para quién? No llego a nadie. A él, hacia. No, porque no llegaba. No es a... Son 12, no llego. No, vale, voy a haber tirado velocidad de monedas. No, tampoco, ¿y el nada. ¿No va a impactar ese? ¿Ese? Sí, ese lo voy a haber tirado. Ah, me lo suele herir, es. Sí, ¿sale? Sale. Pues me lo suele herir el Carcadrac, ¿vale? Vale, pues venga, Eternus, y a ver si se lleva a este tío, y bueno, por la gloria. 1, 2, 3, 4, 5, yo el más 1 va a impactar, a 2es, todo, bueno, tenía que atacar en primer lugar, de todas formas, sí, pero, sí, a 3es, 3 salvaciones, con menos 2 daño 2. ¿En 3? Sí. ¿Con menos 2 a 4? Sí. 3 salvaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 2es. Vale. Por lo que sea. A 3es. 1, vale. Genial. Daño, menos 1, daño 1. A 3es. Estoy al límite, ¿eh? Ya, ya, estás al límite todo el rato. Y 3 ataques del caballo. A 3es. Joder. A 3es. No, 4 es normal. Nada, tío, está agafado el Eternus, se va a ir a la mierda. Nada, nada, no ha hecho nada, tío. Nada, vale, fail, pues, mega fail. El punto es sigue siendo tuyo. El punto es mío, no te mato al pibe. Era innecesario matártelo, tampoco hacía falta. Dos, un. Ya, pero, no, pero es interesante porque no lo capturo yo todavía. Claro. Bueno, te tengo que pegar yo. Sí, pégame. Vamos a ver. 4 a 3 es 3 es. Como no es una herida, ¿no? ¿Por? Por esto. Sí, cierto, cierto, es verdad. El hechizo. 3 es 4. 2 con menos 1. Sí. 2 con menos 1 a 3 es. Una sí, una, ¿no? Daño 2, así que 2 de daño. Vale. Le quedan 7 heridas. A 3 es 4, no sé si son mortales. 1 mortal. Joder, deja de sacar todo, cabrón. A 4. Deja de sacar. Vale, la vale. Mortal. No vale. No nada, así que. Vale. Y a 4 es 4. Qué tiraditas, macho. Vale, a 4 es. Una sí, una, ¿no? Pues daño 2. Vive. Vale, el tema es que quedaría tu turno. Me ha metido. No me ha hecho heridas allí.
No he dicho nada, tío. Ah, no, con el, sí, con el... Sí, el, sí, con el petardazo, nada más. Pues 7. Pero Eternus es un mierda. 7. Vale, 2. Y 3. 3. Y yo porque lo mantienes todavía. Y no, ¿y la táctica? Y la táctica 5, cierto. Pues 5. 6. Yo ya no puedo puntuar más. O sea, mi máximo ha sido... 6 y 2. ¿Cuánto ha sido mi máximo? Pues son 18. 20. 20. ¿Y tú? Ahora mismo tengo 19, así que voy a hacerlo rápidamente. Si haces dos puntos, me ganas. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Porque quiero sacar otra vez a las puñeteras. No seas pesado. Quiero hacerlo. Que mata la verdad. Pesado eres, chico. Que has invocado 700 puntos, además. Quiero matar a Velacor. ¿Quieres matar a Velacor con ese? Sí, entonces lo primero que voy a hacer va a ser curarme. Venga, cúrate. 1, 3. 3. Voy a 4. Qué duro, chaval. Hechizo, es un proyectil, ¿vale? Vale. ¿Sale un 8? ¿Quieres evitarlo? Vale, evítame. Cerveza del caos, que me da más 1. Pues no, no me da más nada. Entre proyectil, aquí tienes un ojo de escudo, así mismo, ¿vale? Vale. Con 6 sale. También, si quieres evitarlo. Ya no sé ni lo que tiro, tío. Ya no sé ni lo que tiro. Puedo proyectil, ¿vale? Vale. Pues vamos a ver rápidamente todo. Así que esperamos un segundo y luego todo ya. Venga, sí. Álvaro se ha sacado la polla y ha sacado un doble 6 en la carga. Ya, bueno. La tablilla. Vale. Vale. Y repito con un coma. Disfunción, no. Disfunción de carga. No, no llego. No, tengo un más 1. No llego. Vale. Pues las tablillas han estado aquí porque sí, porque han dicho. Porque han salido ahí. Entonces voy a pegar allí primero con el carga ras. ¿Por qué? Porque pega mejor. Táctica batalla, no vas a hacer ninguna táctica batalla. No puedes. O sea, vale. Da igual, y si pudiese tampoco. Si me matas a Eternus, metes 5 puntos, ¿verdad? No, ya. Ahora sí. Ya, no, no. No me falta ni matarlo. Ya estaba pegando, pero vamos. Ahora mismo. Es que es todo, tío. Venga, dale, Eternus. Con el cacarra, ya está. No sé, bueno, el 1 de 3 mortales de. El rugido. A ver, pisotón. Vale, tiene que. Pisotón. Dos. No tengo salvación. ¿Cuántas le quedan a este señor? Tiene 7 hechas, o sea, le quedan 4. No, 3. A ver, tiene. 7 hechas, le quedan 3. No, le quedan 2, tiene 9. No, tiene 10. Tiene 9. No, 10 de movimiento. No tenía. Tiene 9 heridas. Le quedan 2. No, que le quedan. Sí, le quedan 2. Sí. Madre mía, chavales, estamos ya tibios. Pega el carca. Pega el carca, cabrón. A 13. Eternus aguanta. 2 con menos 1. Asumo que te gastas el coma de. Sí, lo gasto en fumarme un porro. Ya está. A 13 la espada. Una mortal adicional al daño. Que no puedas, le queda una vida. Y con menos 2. Mal se tiene que dar. Menos 2. Menos 2. A 4. Salva. Tío, Eternus, podías haber hecho algo antes que esto. A 4 13. No sé. Te esperas a estar a punto de morir. Tú también, cabrón, estás haciendo las tiradas. Los dos últimos turnos, que es una puta locura. Me reservo para final. Está en plan. ¡Bah! Sacando 6 de 6. Una. ¿Sabes? Una con menos 1. Una con menos 1. Ya está, muerto. Muerto Eternus. Venga, ya lo dejamos ya, chavales. Venga. Se acabó ya. ¡No! Ya, para acabar. A ver, para acabar. Hago 4 puntos. Has pillado el tuyo, ahora has recuperado por fin. He pillado el medio y has pillado el último, ¿vale? Y Velacor va a hacer lo que mejor sabe hacer Velacor, que es... Sobrevivir. Se va a otro lugar del mundo, como buen cobarde que es. ¿Ya está? Sí. ¿Fin de la batalla? 23-20, señor. Muy buena. Ha molado, puto Slane. Me ha invocado mogollón de mierda, o sea, mogollón. A lo tonto me has sacado casi 1000 puntos, ¿eh? No, 700 por ahí, ¿no? ¿Keeper? 110 de la... 110 170, o sea, 280 280 más la Keeper 300... 600, algo, 600 y pico puntos, que parece que no. 650. Pero se nota, ¿eh? Se nota un cojón, sí. También es cierto que, bueno, la Keeper ha volado de una forma... Sí, la Keeper ha explotado. Realmente como si hubiese la Keeper, la Keeper Magnus que está allí. Podría haber sido no invocada y hubiese sido mejor. Se ha vuelto a la vitrina rápido. Vale, guay, mola, ha molado. He de decir que Velacor es más competitivo proporcionalmente que Archaon. O sea, vale 300 y pico puntos. Hombre, has evitado ahí un momento de sí. Los guerreros antes de tiempo. A ver, sí que es verdad que los demonios te los puedes dejar en casa.
O sea, están un poco como de gracieta, ¿no? A lo mejor meterlo por los DTs por solo 10. A lo mejor, a lo mejor ninguno también. Sí, o a lo mejor te los puedes ahorrar. Y tú desanes que tal primera partida, la primera victoria, tío. Bueno, que yo ha habido un turno que he dicho, te follo. Si en el 2 ganaba la iniciativa, sí, vale. Si en el 2 ganaba la iniciativa, era un GG. Sí, vale, era un GG. Porque te hacía una puta carga por aquí, que te porque he pegado todo. Porque he sacado los turnos. Ha sacado los turnos, también muy bien. Porque eso te ha permitido hacer las tácticas bien. Pero aún así, si no hubiese sido. Es muy móvil, tío, es muy dinámico. Al final parece que no, pero tiene mazo de movimiento, ¿no es cierto? O sea, las keepers mueven 14, las bestias estas mueven. ¿Y porque, 12. 12, mazo. Las diablillas mueven, corren y cargan. Y los seekers mueven 12 también. Fíjate que a mí me gusta más. 14. Me gusta más la variante de demonios que la de mortales. Y al principio estábamos diciendo, no, lo de mortales tal. No, a mí me gusta más la de mortales. Los demonios, ojo, ¿eh? La de mortales, para de hecho. Ojo, de mortales es que no he traído arqueros. Que arqueros están muy bien. Comparativamente. A ver, Sigval. Sigval hay que llevarlo en todas. Sigval es la polla. A ver, lo ha hecho. No lo ha hecho mal, güey. Ha estado bien, sin más. O sea, ha estado bien. Porque ha sido contra Veracor, que justo Veracor no es el mejor. Ya, no es el mejor matchup. Si es yo contra otro que tuviese. O sea, otra cosa que no tenga un. No sé, te has dado guarda, pues sí. Bueno, y yo, nada, pues Slaves lo de siempre. Los elegidos son la polla. Si te salen con dos al rending es Dios. Y qué más, la caballería. Creo que hay que hacerse la de 10. Para que de donde toque explote lo que toque. ¿Dónde está el héroe de la partida? El que me da la partida de verdad. No. Ese señor, el que ha parado. Uno de estos, el que ha parado un turno a los elegidos ahí. Sí, sí. Porque eso. Eso, batería, pero eso te ha cambiado la partida. Esos dos puntos aquí, dos turnos. Sí, eso me ganaba la partida, eso. Ese gilipollas me ganaba la partida. Pero tal cual, ¿eh? Así de tontería. Sí, nunca os rindáis, tío. Nunca rindáis un muñeco. Pues nada, muy bien. 20. 23-20. Bueno, está bien. A ver, yo estoy contento. Bueno. ¿Qué? No, mi gran estrategia no la he cumplido. Yo tampoco, porque no me quedan artesanos. No. Las grandes estrategias son súper difíciles de cumplir. Sobre todo ya cuando has llegado al quinto turno y estás masacrado. Es casi imposible cumplirla. Yo he sobrevivido, también hay que decirlo, que he salvado por. Bueno, estos han aguantado. A ver, has invocado muy bien. Bueno, y los Fiends allí que han hecho muy bien también, que han aguantado por allí, pero. Yo para mí los top de Slanes son. Sigval. Sí. Las Fiends. Las Fiends son muy buenas. Y las Diablillas en unidades de 30. El Lord Pain no es. Te tienes que hacer con 20 Diablillas. El Lord Pain no es malo. Pasa que bueno. Ahí te has comido una carga ahí fresca, ¿sabes? El espejo del bueno también. Yo sinceramente en el primer turno pensaba que te follaba, pero que te follaba los, pero te metía un 25, ¿eh? Los Seekers y no, has aguantado. Los Seekers no me llegan a convencer mucho. Bueno, sobre todo Salaxi creo que mejor te la dejas en casa. Es que creo que es porque, mejor el Keeper normal. Porque le pones artefactos. Y no, y sin artefactos porque le puedes dar un command que sí, va a pegar dos veces, dicho así. Cosas así. O sea, que no es lo normal y. Pero es que es Salaxi. La invocación de Slanes creo que está bien. O sea, no hace falta tocarla mucho. Creo que está bien. ¿Se nota la bajada de puntos? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Se está notando. Al final metes un 10% más de ejército. Sí. Y entre pitos y flautas. Al final sí. Es cierto que yo he tirado mucho de Slaves, con lo cual. No come mucho. Yo creo que tu lista hubiese mejorado full de Slanes. Es que en su lugar. ¿Sabes cómo mejora tu lista, mazo? Con arqueros. ¿Te metes arqueros en vez de slaves? Hubiese metido dos de arqueros. Hubiese metido dos de arqueros. Es que generan. Una caballo en lugar. Es que de generan mazo de contagio. Pues entonces, o sea, de contagio, de depravación. Uno de arqueros acá en Seekers y una de arqueros a pie. Y eso en lugar de todo lo de slaves como tal. Movilidad es parecida porque mueve más que el Kakarak. Sí. Son 15. No, son 16 tiros. Está bastante bien. Y bueno. Y son mortales los 6, creo. Ah, pero está guapa, hemos llegado hasta el quinto turno, tío, hasta el final. Yo pensaba que no. O sea, es una partida. Para ser la primera vez que los juego y. Está bien, has jugado bien. También es verdad que se te nota la mano de elfo, porque sí. Digamos que Slanes es lo más elfo del caos. Y eso se nota. Esa movilidad es, claro, al final. Y que es muy táctico, si quieres ganar es. Pero creo, me ha molado porque no ha habido ahí una rase de ninguno, hemos llegado hasta el final, ha habido pelea. Se ha decidido casi por 3 puntos, que por, no es nada. Por favor, ¿qué? Pido que no me hagáis remar más partidas, que ya. Yo es que te hago remar, ¿eh? José. Yo vengo de dos partidas con Sergio que se te va, ¿eh? No, o sea que yo me estoy poniendo cachas con esto, ¿sabes? Las últimas 4. O sea, me estoy remando que flipas. Desde el Lumiphone.
La tuya, bueno, no lo saben aún. No, la tuya digo. Bueno, sí lo sabrán, porque en este momento que lo estén viendo lo habrán visto ya. No, viajes en el tiempo. La de... ¿contra quién fue? La de... los Alariz contra... Alariz contra José, que fue la polla. Esa, fue remar. La de Alariz contra... la esa fue más paliza. Fue más... La de Teclis contra Chabón parece que no, pero hubo ahí... No tuve que remar, porque además... Esa sí, tuviste que remar bien. Porque tuve que mover, porque esa además como lo decía... Y muy cerebral, remada cerebral. En plan, de la, pensar más... Como la de hoy, por ejemplo, mi intención era sacar las realidades aquí para cargar. Ajá. Pero es que digo, si es que al final con esto mueven 12... Aquí te ha dado la vida, aquí te ha dado la vida sacar el 6 ese que yo saca el 6 y tú también lo has sacado. Si esa iniciativa la ganaba yo, que por justicia un 6 la tenía que haber ganado, pero cabrón me ha sacado un 6 también, tú me la has empatado. Y eso ha decidido. Porque esa iniciativa si la ganaba yo te daba. Sí, no, pero... Bueno, hasta, es que ha estado súper... A ver, si no hubiese podido. Es que es la típica partida que ha estado tan justa que cualquier cosilla, sí, decisión tonta hubiese cambiado. También, la ha molado. Toda mi mala mano en el primer turno y en el segundo. Sí, has tenido una mala manilla, sí. Sobre todo para matar algún par de cosas aquí. Sí. Tira muy mal. Sobre todo, bueno, lo de aquí con este señor te la has sacado de salvaciones, ¿eh? Al final sí. O sea, no, ha habido aquí. Mis dos últimos turnos han sido buenos, pero es cierto que ya el último turno. Y una carga de 12 de un keeper o no sé. Pero ya hay, o sea, mierdas de estas. Daba igual porque yo con sacar. O sea, he sacado 4 puntos en el último turno. Sí. Pero si no hubiese llegado ahí. Sí. Bueno, te lo mata igualmente con el. Con el Cacaracu. Sí, da igual, sí, es sí. Un punto, pero. Si no hubiese llegado y no hubiese conseguido matar a Eternus. Eternus, tío, no me acaba de rentar. Hubiese ganado igualmente el último turno por 2 puntos. Sí. Hubiese ganado por 1. Sí, sí, sí. Entonces da igual. Eternus pero... no me acaba de entrar. Tiene lo de resucitar, tiene lo del pero, CP. Pero si te olvidas de él un poco. O sea, en plan de. Vale, te hago su. Le pico es que me poco. me acaba rentando más. Meterme más tropa. Es decir, más captura objetivos, más. ¿Cuánto punto? 200. Yo creo que tengo que explorar con los slaves, meterme más. Más soldados. Menos chucherías. O sea, es decir, más. Aquí 20 guerreros. Aquí 20 guerreros, ¿sabes? O sea, cosas que al final te desgastan, sí, te llegan, ser, ¿sabes? Puede ser mejor. No sé. Es que al final las chucherías cuestan muy caras, tío. En fin, chicos, que no nos enrollamos más. He aprovechado mucho esto. Eso ha estado guay. Eso está. Yo creo que ha sido lo de la partida, a lo mejor. La escenografía. La escenografía del acuario ha sido lo mejor. Lo he aprovechado para conseguir una repetición que he utilizado poco. Bueno, poco no, porque es como un montón. Bueno, sí que te ha servido para invocar a las fiendas allá atrás. Daba un poco igual, creo, porque estaba. Ah, no, porque estaba por ahí. No te ha venido tan mal. Porque con eso has pillado ese punto al final. Sí, ha sido. Sí, no para eso. No ha estado tan mal, ¿eh? Sí, por eso, porque esto estaba ya en rango de. La escena del acuario no ha estado tan mal. Pues yo, nos vamos a cenar que nos morimos. Chao. Hasta luego. Chao. Necesitamos CPs de pizza.